Tema interesante, ¿vale? Arrancamos en el directo anterior con una de las tres, o sea, con una de las nuevas grandes sagas de trilogías sí. del mundo abierto de One Piece, tocando primero las portadas. Y bueno, nosotros, pues inocentes nosotros, creíamos que iba a ocupar un directo solamente las portadas. Y bueno, pues va a ser que no. Va a ser que vamos por el segundo y creo que lo cerraremos hoy, pero no va a ser un directo corto. No va a ser. ¿En serio lo crees? Ya, igual, sí, igual, las portadas igual, sí, ¿no? Las igual, portadas sí. Igual me he venido un poco arriba. A ver, porque hay portadas muy interesantes, ¿eh? De hecho, diría que las aburridas, las coñazo, las que quitaría, son las que hicimos en el directo anterior. Sí, porque no tenían mucha chicha, ¿no? No tenían tampoco mucha chicha. Nah, era Gedatsu, voy a decir tú Gedatsu, que me importa, o lo que está haciendo Buggy por ahí, ¿no? O sea, pues bastante sin más. Y sin embargo, en esta, así, haciendo un mini spoiler, tenemos a Enel, que yo creo que es la mini historia más conocida y más hablada de todas. Y vamos a... no te pegas nada para adelante, tío. Y eso, yo creo que es la mini historia más conocida de todas, ¿no? La que más ha teorizado, la que más indicios de pistas puede haber. Y... ¿no crees? Sí, yo sí lo creo. Y por si es que no había una mierda al principio. Lo único que yo creo que se puede resaltar, ¿no? De alguna manera, bueno, para empezar, yo creo que... En primer lugar, disculpas por el directo anterior. Sobre todo porque yo creo que... A ver, yo tengo que decirlo. Lo siento, chicos, porque... Fuimos muy ambiciosos. Sí. Pensábamos que la saga El Mundo Vivo de One Piece iba a ser tres vídeos, nada, las portadas, nada, dos horitas, no lo quitáis ni de coña. Por aquí. Claro. Por aquí. Y bueno, pues que os vamos a decir que no sepáis, el directo estuvo de alguna manera pues un poquito atropellado porque Sangoro iba a traer las... lo que viene siendo las portadas a color, pero hubo un problema, luego hubo otro problema, luego más problemas, y bueno, pues podemos resumirlo en que... Fue un poco improvisado todo, o sea, sí, improvisado no salió mal. Con los recursos del momento, que tampoco eran muchos. No, pero hoy ya venimos a tope, de hecho yo creo que ya aquí abajo estáis viendo perfectamente que tenemos una portadita a color... Uh-huh. Que ya es otro asunto. Y bueno, a ver, yo qué destacaría de las portadas, ¿no? De esa primera parte de portadas. Destacaría quizá cómo Oda ahí, iba hilando las portadas entre ellas. Sobre todo destaco la parte en la cual sale Hina, Django y sale también Garp con Kobe con Helmeppo. Detrás, y todas esas portadas van apareciendo todos los personajes en la una, en la otra. Es súper interesante. La verdad es que el tío cómo hila. Sí, no, la verdad que, o sea, eso, incluso ya no solamente en la propia historia, ¿no? Sino en las mini historias, que pueden parecer que no aportan nada, que son absurdas, pues mira, de repente te meten como Django y el otro, el Full Body, se van uniendo a la marina, y de fondo tienes a Garp, que todavía no sabíamos ni que era el abuelo de Luffy, entrenando a los otros dos, a Kobe y al Meppo, o sea, en una mini historia súper irrelevante, ¿sabes? O Kami, por ejemplo, que se vea a Kami, la sirena, 300 capítulos antes de que la conociéramos como tal y que ya estuviera incluso el diseño de personaje hecho. No sé, la verdad que son cositas. Sí, al final que fuera tan importante también. Que deja toda la sirena a Papo, que sale también ahí con ella. Y Papu también. Pero sí, vamos viendo eso, que las mini historias que tampoco, aunque no sean, o sea, aunque sean algo que no son vitales para la serie, o sea, tú puedes, como hemos hecho la mayoría hasta ahora, en que te las suden tres cojones las portadas. Y tampoco te va a cambiar nada tanto en la historia y en la experiencia. Sin embargo, el hecho de conocerlas es como una curiosidad, ¿no? Como un detalle de, hostia, con el Oda, tú. Que nos metió a Kami y a Papu hace 300 capítulos antes de que aparecieran. Sí. Yo, una de las cosas que opino de las historias es al final que la esencia de One Piece no es tanto las peleas, sino la creación de mundo que tiene Oda. Total. Y es, por así decirlo, como el pepinillo de la hamburguesa. Al que le gusta, pues, un sabor espectacular, una mezcla increíble. Al que no le gusta, pues, lo quita y punto, ¿no? Y punto. Exacto. Y hoy venimos con portadas muy interesantes, a diferencia de las del este pasado, que ya os digo, Buggy, Kobe el Meppo, Django, Hachan, Wapol, Ace, estaba interesante, eso sí. Gedatsu, o sea, Gedatsu, ¿por qué Gedatsu tiene una mini historia? O sea, es que ya ni los monjes de Skypiea, ya solo Gedatsu. O sea, pues bueno, y hoy ya de repente, quitando esos, entramos en Enel, en el Cyber Pole, en los propios Moogies, cuando se les separan, y no vamos a hablar más para no hacer spoilers, pero hay telita, hay tela hoy.
La mejor yo creo que era la de Baroque Works al final, ¿no? El viaje este de Miss Sunshine, ¿no? De Miss Wednesday o algo Sí, así, ¿no? intentando Que era la sacar que iba. Sí, yo de. creo que es la que más podemos destacar, ¿no? De todas las portadas de esa primera parte. O la de Ace, también. Con esa broma de Sí. que pillan al doctor Barba Negra y. Bueno, Ah, creo el que. doctor Barba Negra. Sí. Sí, Esa fue bueno, y que se muy buena. mete y que se confunde cuando va a comer algo y se mete en el barco De la de la marina. marina, ¿no? La marina. Y justo luego te hace pasar por uno de la marina, quema el barco, la verdad. A ver, está graciosa la de Ace. De ahí sacaron, yo creo que la idea para hacer el relleno ese de la fortaleza de Novarone, ¿no? Donde está Condoriano. Condoriano. Condoriano, la leyenda. Mira, ese no tiene mini historia, por desgracia. Me parece fatal. Me parece fatal. No Horrible. puede ser. Y Port Island tampoco tiene mini historia, eso me parece muy mal. ¿Qué O dice Port aquí? Island tampoco. Dice aquí No. Pro Draco, las Tan portadas de importante Port que es, o Island. sea. No, y la verdad es que lo de Port Island me parece que Oda es la mayor cagada que ha cometido a lo largo de todo One Piece, porque ahí es donde nos revela la resurrección de Ace, pero espero que no esté Megamax por aquí, ¿no? Porque lo mismo lo estoy spoileando de En mala las manera, sombras. Sí, pero... ojalá no esté por aquí, Max. Sí. Buah, igual ha sido el mayor troleo que le ha caído en la historia. O sea, he conseguido inconscientemente unificar a toda la comunidad de One Piece para que se pueda creer eso. Yo desde que Además. pusiste los donuts, me acuerdo todavía la foto que me mandaste, cabrón. Mira lo que voy a hacer hoy por la tarde. Y unos putos donuts ahí detrás, macho, cuando lo de ello ya decía, es que no puede ser, tío, no puede Ay, ser. maravilloso, Qué maravilloso. trolazo. Qué Buenísimo. trolazo. ¿Qué? Pues vamos arrancando, que hoy tenemos para rato. Venga. Primera mini Dale historia. usted. El gran plan espacial del señor Enel. Empezamos fuerte el directito. Tenemos ahí al bueno de Sangoro que nos ha traído todas las portadas a color. Un detallazo por tu Sí. parte, por cierto. Muchas gracias. Sí, y Oh, antes, de yo fan. creo, antes de que empieces Angoro a pasar portadas, que ya voy a centrar la cámara solamente en él, Sangopedia, tenemos que tirar de Sangopedia. ¿Cuántas Sangopedia. lunas tiene el mundo de One Piece? En teoría tiene 7, pero Oh, hay una parte en el planetario que no se ve una de las órbitas, por lo que podría haber una oculta. Pueden ser 8. Ya ves. Coincidiría con el número de razas que han aparecido hasta ahora, contando las que venían en la hoja esa De de Sabaody, ¿no? la casa de subastas de Sabaody. Interesante. Y... Hombre, a ver, las lunas tienen que ver seguro con el clima, con las mareas, etcétera, etcétera. Eso es así. Eso es así. Porque, hombre, a ver, me lo imagino yo, ¿no? Porque en el En mundo el mundo real, nuestro ¿verdad? la luna tiene unos ciclos que justo son como las mareas y que influye mucho en lo que viene siendo el mar, ¿no? Pero es que 7 lunas se podría explicar muy bien, yo creo, la climatología de One Piece basado en el magnetismo y en las lunas, pero lo vamos a dejar ahí y ya veremos qué podemos hacer. Lo apunto, Tendremos chavales, que buscar a un físico químico para lo apunto. Es Yo que lo astronauta. De hecho hay una teoría que vi hace un par de años de que un físico, de hecho, un Nakama que es físico en la comunidad, creo que era la italiana, proponía que las lunas no existen en One Piece, solo existe una. Y que las demás se precipitaron al planeta. Y que las terraformaron y con eso formaron lo que es la Red Line. Hostia. Y eso es lo que ha provocado que el Grand Line tenga esos cambios de clima por las propiedades Sí, de por cada el luna. y el Qué cambio que tendría el interesante. mundo y todo. Hombre, pues estaría. Sí, no. El magnetismo, el cambio de mareas, todo eso. Sí, nada, aparte es muy interesante porque hay una película que es La máquina del tiempo, que es más vieja que la tos, de Guy Pearce. Que, bueno, sí, cosas aparte. Que justo cuando está viajando al futuro, el tío va a un futuro alternativo. Es un pibe del siglo XVII, consigue construir una máquina del tiempo, viaja al futuro y de repente hay un futuro al que viaja en el que los humanos están perforando la luna. No sé si era porque querían vivir, porque quieren sacar minerales, cosas de esas, y revientan la luna. Y claro, eso afecta luego al planeta y el planeta cambia debido a que han destruido la luna. Es una cosa bastante interesante. Y también lo de que las lunas fueran las que crearan la Red Line, eso puede explicar por qué los Lunarian vivían arriba de la Red Line Exacto, también. sí. Pero eso seguramente venga más tarde de la propia teoría, pero bueno, cosas que alimentan.
Pues y todavía no existían los Lunarian cuando salió esta teoría. Ah, ¿no? Ya existían. No existían, o sea, no sabíamos nada de ello. Te hablo hace como 5 o 6 años. Pues fíjate, pues alimentando la teoría. Sí. Y bueno, viendo un poquito, tú si quieres, Angoro, haz como en el directo pasado y ve pasando así un poquito, o sea, a tu ritmo, vale, como quieras, las portadas. Porque esta mini historia yo creo que es la que todos, o la gran mayoría, ya nos conocemos y no hace falta ni mirar la chuleta de la Wikipedia, ¿no? Sí, de hecho, si quieres, Ander, puedes darle a la realización y les ponemos la pantalla de Sango en grande para que vean bien la portada. Sí, cierto. En vez de estar hoy todo el rato enseñando la cara, pues... Cierto, cierto, cierto. ¿Le podemos dar caña? ¿No? Pues sí. Perfecto. Sí, sí, básicamente. Y bueno, aquí tendríamos pues como Enel, después de escapar prácticamente de las manos de Luffy y demás, con su arca Maximum. Arca al cual, por cierto, a mí me llama bastante la atención y me causa bastante curiosidad a día de hoy. Porque vemos de hecho se parece a la nave que sale en la novela de Julio Verne de Viaje a la Luna. Pues seguramente esté hecho intencionadamente. No, sí, yo creo eso que es casualidad. Es como 20.000 leguas de viaje submarino. Me acuerdo que en el primer directo estuvimos hablando un poquito de Julio Verne, del Polar Tank, ¿no? De Torao, que podría ser un guiño, ¿no? Al Nautilus, etcétera, etcétera. Es un guiño al Nautilus y también al submarino amarillo de los virus. Sí, y al Villarreal, por supuesto. Y al Villarreal, obviamente, claro. Madre mía. Y bueno, pues vemos cómo Enel, después de todo eso, llega a la luna. Pues realmente tampoco entiendo yo especialmente con qué fin. No sé si se explica algo en el manga, ¿no? Con el tema de a la luna que le llama Fairy Birth y tal, pero no sé si explica su razón por la que quiere ir a la luna. ¿Sangopedia? A ver, lo que yo entendí es que el Bert, que es la Tierra, porque el Bert es la Tierra. Sí. Él decía que existía una Tierra de sus ancestros, los Birka, uh-huh, y que ese era el Fairy Bert. Y esa era la luna. Y que él quería conocer la Tierra de sus ancestros. A ver, partiendo de ciertas técnicas literarias, esto podría ser una pistola de Chekhov. Una pistola de Chekhov es que tú incluyes un elemento, ¿vale? Y ese elemento que tú incluyes toma una pequeña relevancia, pero dicha pequeña relevancia, lo importante que tiene en la trama es que luego sale. ¿De qué manera? Vete tú a saber, pero Oda lo ha hecho mucho, con un montón de elementos que han ido saliendo. Por ejemplo, con Ryuma ya nos iba diciendo lo de los samuráis de Wano, incluso un poquito antes, ¿verdad? Luego las espadas de Zoro, no sé si es la Sandai la que lanza y no le da, la Sandai Kitetsu, que justo pues dice, no, es la segunda, vale, pues entonces hay primera, tercera, etcétera, etcétera, hay diferentes niveles. Es bastante interesante cuando vemos las pistolas de Chekhov, porque... Pongamos un caso. La fruta de Orochi. Orochi, ja, 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 por fin has muerto, hijo de puta. Orochi es una hidra. No sé cuántas cabezas tenía, no sé si eran 9, pero justo eran 9 vainas rojas. Corregidme si me equivoco, creo que eran 9. Son 8. Perfecto. Pues la de la. Es que se llama Yamata no Orochi y viene, claro, de lo de la Ya, que es del 8. Perfecto, entonces son 8 cabezas, entonces queda bastante claro que tienes que eliminar las 8 cabezas. Por eso mismo cuando estamos viendo la muerte de Orochi tenemos que entenderlo, ¿no? Que coño, si tiene 8 cabezas, pues tienes que eliminar a las 8 cabezas. O sea, la primera vez. En el folclore, se supone que van a emborracharlo. Sí. Luego cada una de las cabezas queda en uno de los recipientes de sake. Y 8 personas a la vez cortan las cabezas. Al mismo tiempo, sí. Hombre, hubo un momento cuando le quitaron casi todas las vidas que fueron todas a la vez, ¿no? Ajá. Menos sí. Kaido, cuando le corta. La última que le dejaron a Denjiro. Las demás fueron claro, todas. Y la de Kaido. Entonces, y seguramente ahí fueran 6 vainas rojas los que fueran a cortar las cabezas de Orochi en ese momento, para hacer justo el número 8. Yo creo que si echáramos la vista atrás, veríamos que justo son 8 cabezas y la última es la que corta Denjiro. Por eso quieras o no, es una pistola de Chekhov, te dice, no, esta es la hidra, esta, exactamente. Uh-huh. Pues si tiene 8 cabezas, ya sabes cómo va a morir, cortándole las 8 cabezas. O sea, es como una especie como de... presagio, pero no tan claro, ¿no? O sea, no un presagio, sino, pero como que un poco de la familia, ¿no? Se podría decir. Sí, a ver,
Para explicarlo muy rápido y continuar, si tú estás leyendo, estás viendo una película y encima de la mesa hay una pistola y brevemente la cámara se centra en la pistola, esa pistola en algún momento va Va a a dar a hacer algo. dispararse. Sí, Ya está. vale. Entendido. Entonces, Perfecto. eso, que lo de la luna Justo quedó puede claro. ser, ¿no? Que sea una pistola de Chekhov. Yo con Oda me lo Sí. espero todo. Sí, hombre, la luna es que tiene relativamente bastante importancia en el mundo de One Piece y no ha hecho nada todavía. O sea, quiero decir, los Mink sacan el Zulon con la luna. En él va la luna. En Ohara se veía que había más de una luna. La raza lunaria. O sea, es todo luna, 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 luna y no ha hecho nada la luna todavía. Entonces, ¿Verdad? curioso. a Hombre, a mí. ver, Sí. inconscientemente todos los días cambia la marea, ¿no? Pero sí, no ha hecho nada. Absolutamente nada. Hombre, a ver, la luna tampoco es que vaya a hacer algo, la pobre, No, pero ¿no? quiero Está decir, ahí dando vueltas. algo del Pero no siglo tenemos vacío, nada, sí. algo de Curioso. precisamente lo que decía el italiano, de que la Red Line pues se montara a raíz del impacto de las demás lunas y de ahí ya pues que cambien cosas, yo qué sé, pero algo en la luna tiene que haber, no necesariamente que los Mugiwaras vayan a la luna, o sea, para mí eso sería dar una hostia a la serie y a su argumento, pero algo tiene que haber, algo aunque sea del pasado, ¿sabes? Que no participe activamente en la historia, pero que haya Sí, pasado como un algo. evento apocalíptico, ¿no? Como un evento apocalíptico, algo Solamente, de... sí, eso es. Oye, no sería ninguna tontería, ¿no? Que el antiguo Joy Boy lo que hizo fue provocar un evento apocalíptico en el cual, no sé, y la iba a liar muy pa. Es que siempre O ponemos a Joy Boy simple y como que era bueno. sencillamente imagina que la luna antes era como la Tierra, o en el planeta de One Piece. Y algo pasó, un cataclismo, que se acabaron los recursos o qué sé yo, y bajaron. Y ahí Sí, fue no, claro, cuando como si nos quedamos. empezaron a consumir demasiados recursos y fue cuando los reinos se levantan y empieza a hacer todo ese rollo. Vamos, entonces Joy Boy era Elon Musk y por eso SpaceX está intentando ir a Exactamente, Marte. ¿sí? Vale, ya lo tengo, chavales. Ahí está la Declarada teoría. exclusiva, aquí lo Joy Boy tenemos, es ¿eh? Elon ¿Qué Musk más? ganado, tío. Toma, te lo paso. Te lo Muchas paso. gracias. Espera, que le doy. Ya empezó el primer porro. Vamos a por ello. Qué grande. Pues bueno, pues continuando así con la historia, básicamente, en gran resumen es Enel. Llega a la luna después del arco de Skypiea. Se encuentra con que empieza a investigar un poquito la luna. Entra en un cráter, justo lo que tenemos aquí. Ve a un soldadito raro ahí reventado. Explica, si no recuerdo mal, que hay unos piratas galácticos, ¿no? Que están intentando hacerse con la luna. Dale a la imagen, Ander, para Sí, que la perdón, vean es mejor. verdad, es verdad. Aquí, bueno, aquí le revive de un rayo, porque luego más adelante se descubre que Sí, porque son esas como cosas robots. necesitan electricidad para funcionar. Claro, Claro, claro. pero yo creo que lo Enel hace lo quiso completamente al reventar azar. y lo revivió. Sí, claro que sí, que fue buscando cobre y encontró oro, ¿sabes? Porque... Pues Madre seguro. mía. Ve pasando. Y aquí es cuando le explica toda esta movida de que hay unos piratas que, por cierto, me da una fumada de diseños, la de los piratas galácticos Los estos. piratas espaciales. No, no, ¿no les dan así como que vibras como de Minx? Hombre, un Dale poquito. al anterior un momento para que se vea. Bueno, Ahí se aquí. ve bien. No, dale, no te preocupes, Sango. Vamos a seguir, que yo creo que la siguiente sí que se veía bien. Discúlpame. Sí, Es en que la lo estoy siguiente. intentando ver aquí en Discord. Sí que se ve un rollito así un poco como de Mink, pero Sí, son todos parece como un bastante. cerdo vietnamita, ¿no? Hostia, pues yo lo veo más como un perro, en plan de estos pequeñitos, un sabueso o algo así. Un perro patada, ¿no? De estos. Sí, básicamente. Ándale, perro patada. Joder, qué Y bestia. ahí están los piratas espaciales. Y este es Coge. Goofy, ¿no? Este es Goofy. ¡Oh, ya! ¡Oh, ¡What the ya! fuck! ¡Oh, ya! Sí, es el maldito Goofy. Qué bueno. Aquí Ender tendría que estar flipándolo. Después de darse de hostias con un tío de goma, que te aparezcan aquí todo Sí. perros cibernéticos y goofies sa mal sacados de Disney. O sea, No, no, tal cual. la verdad que tendría que Tal fliparlo cual. un poco. Y vean las cosas estas que traen. Son como si fueran Lo de tipos Gunfall, de. ¿no? Oh, Ah, no, no, como. calla, no. Sí. A mí. No, son dials, pero son Como como medidores los que de usan presión, nuestros ¿no? Medidores de astronautas presión para. y Ajá, demás. medidor de presión, exactamente. Sí, parece eso, como si tuvieran como un depósito, ¿no? Un medidor de presión o algo. Sí. Bueno, Hombre, o a lo mejor seguramente sea porque está en la luna. oxígeno. Uf.
Sí, pero Enel puede respirar. A mí es que lo que no me cuadra de aquí es que Enel puede respirar. Es como, Oda, y la lógica, ¿por qué Enel puede respirar? Y ahora me dices, no, es que a través de los campos eléctricos consigue transformar el Es lo que oxígeno. siempre están tratando de explicar eso. Bueno, yo creo Y que yo creo, yo simplemente me esto voy es por la ficción. más, yo me voy por la más sencilla y es que Oda es un fan, es fanático del Barón Munchausen y en la obra del Barón Munchausen se supone que la gente va a la luna y puede respirar tranquilamente y regresa. Ya, pues ya está. Navaja Entonces de yo creo que de Ojama. ahí lo saca. A tomar Sin por culo. dudas. Sí, me hace gracia que justo el arma que tengan sea parecida bueno, a lo de las justas, ¿no? De los caballeros, que me recuerda un poco a Ganzol. Sí. Te decía que esos tipos me parecen como minks así raros. Sí, a ver, al final animales, sin más. O sea, Sí. Oda es muy fan de los animales, lo ha dejado claro durante la serie. Sí, que le gusta mucho dibujarlos. Esa cosa parece como un topo, ¿no? Sí, yo no sé ni qué parece. O sea. Pero mira, puestos a ver fumadas de diseños, pasa a dos o tres páginas. Ponla en la 445, el capítulo. O Venga. sea, ahí sin más, le mete Bueno, la aquí paliza. en él se pega con él y pumba, en Y él ya se está. cabrea y Mira ¿qué? esto, por favor. O sea, yo aquí no sé qué es más fumada. Sí, lo que más me llama la atención es el bicho azul del fondo que tiene cierto aire a un rey marino. Sí, Y tal cual. eso yo no sé si es simplemente mero diseño y ya está. O que Oda quiere decirnos algo con los reyes marinos. Y ya viste, también está una nave al estilo de Namek. ¿Dónde? Ah, bueno, Sí, ahí a atrás. La parte la de atrás. izquierda, sí. A Al la lado del izquierda, ¿no? bichejo ese. Sí. Sí. Pero Hostia, bueno. mi madre, tú. ¿Eso es un camello con joroba? ¿Bípedo? Sí, un camello, sí, con joroba. La madre que me parió. Increíble duda cuando. O sea, la creatividad que puede tener. Sí, no, a ver, estaba en Thriller Bark aquí, por lo que entiendo, por el título del capítulo, ¿no? The Zombie. Es de zombie. Pero entonces yo creo que ahí dijo, bueno, pues entre lo que voy a hacer en Thriller Bark, me voy a marcar unas portadas, que no sé qué va a ser más fumado. Si Thriller Bark o las portadas. Toma por Sí, culo. ahí Oda le fumó buen porro, porque yo siempre digo que para mí Thriller Bark es el arco más diferente y peculiar de todo One Piece. Sí. Junto con una parte de Whole Whole Cake, Cake, ¿no? ¿no? Sí, pero Whole Cake sí que tiene más. Con el evento de la boda y todo eso parece un poco más Afecta mundo más a la trama real, directa, pero. digamos. O sea, Thriller Bark es como que accidentalmente caen ahí, salen de ahí y como dice Zoro, ahí no ha pasado nada. O sea. Dicen en el chat que el bicho ese es como el pariente espacial de Nola, la serpiente de Skypie. Bueno, pues. A ver, yo creo que simplemente es Curioso. un diseño sin más y ya está, pero bueno, me apetecía hacer el caso, el comentario puntual de lo de que tienen cierto aire a los reyes marinos, por si acaso. Por si algún día pasa algo con los reyes marinos y el espacio, pues repescar este directo. Y Exacto. decir, ¡os lo dije! Aquí estamos hablando, soltando facts. Eso es. Y bueno, aquí, por lo que entiendo, estos son los malos, los piratas espaciales, y coge Enel a lo largo de los capítulos y se los folla. Y ya está. Y los otros se ponen muy contentos, los robotillos esos pequeños. Es Sí. que, es que Pero es que, claro, lo y importante ahí de toda tenemos al esta. Morgans de la Luna. Mira, mira, tenemos Sí, al sí, Morgans de la sí. Luna a la izquierda de azul. ¿A quién? Es el Al Morgan. Morgans Lunar. Sí, y en el capítulo 450 Sí, el Morgans. es que es Morgans, tío. Es Es el un primo lejano de Morgans. Morgans. Yo diría que es el logo del clan Kousuki mejorado, ¿no? Pues También. también, pues también. Y ese arca es que se la han remodelado a Enel, ¿verdad? Digo yo. Sí, seguro. Por explicar un poquito todo esto. Están apuntándole como con una Ahí pistola está o algo, pero el seguro. doctor Tsukuyomi. Vegapunk. No, este es Vegapunk, no me engañes. ¿Te imaginas que se viese a Vegapunk? Hostia, sería brutal. Aquí, si no recuerdo mal, explicaban ¿Imaginas? cómo ese era el creador de todos estos, ¿no? Sí. Y que los piratas espaciales se lo cargaron o que murió de viejo o cómo era. Es curioso porque el doctor se llama Tsukiyomi y Tsukiyomi es el nombre del dios de la luna japonés. Tienen dioses para todo, macho. Sí. Y se ahoga, dicen. Sí. Ah, ¿Sabes es cómo se verdad. ahoga, verdad? Sí, en las siguientes historias, O justo aquí, como mira. mínimo le pasa a más de 1.000 japoneses durante la noche, durante Nochevieja.
¿Que se ahogan? Atragantado con mochi. Joder. Bueno, se hizo un Attila al 1. Attila al 1 murió atragantado. No sé si era por un hueso de una ciruela o algo de eso. Sí, algo así. Attila al 1 murió ahí atragantado también. Sí, sí. Pero mira, acá el doctor este murió con sí, mochi. Sí, se ve en la siguiente esto. Mira, pasa a la siguiente. En la siguiente hay algo en la luna, pasa algo en la luna que se acojona y en el siguiente ya se ve directamente su funeral con todos los pobres ahí llorando. Pero a ver. ¿Cómo que pero este tío estaba en la Tierra y ahora está en la luna? No, este tío, bueno, esto no. Los no, abajo, no, no. Los soldaditos esos. Por lo visto se crearon en la Tierra. Lo que no entiendo es por qué van a la luna. Eso es lo que no entiendo. Que, bueno, a ver, se ve en el siguiente cómo van. supongo que van porque están culpando a esa explosión de que se muriera. Sí, sí, no, si pasas las páginas se ve, se entiende eso. En realidad tendrían que haber tenido ahí una enseñanza de RCP básico, ¿sabes? Le metes un tortazo en la espalda y lo echa, por favor. Estaba mayor el señor. Y luego vemos esos globos que aparecen en aquella isla del cielo en Balloon Terminal. Sí, la de Kaido, ¿no? Donde se quiere suicidar Kaido. Uh-huh. Está hecha con puros globos de esos. Es que esa parte tampoco la hemos visto, ¿no? Solamente hemos visto de las islas que hay en el cielo, hemos visto Skypiea, ¿no? Uh-huh. Ah, mira, dice Davey en el chat que estaban viendo una de las otras lunas. Ya, pero con esta portada ya eso se va a tomar por culo, Davey, porque tiene pinta de que no era otra luna, sino que ahora van ascendiendo ahí poco a poco. Willy Fogg. Me huele a que solamente hay una luna en One Piece y es la que estamos viendo todo el rato, porque si no se vería más de una luna en el cielo todo el rato y siempre es como justo esa luna, justo esa luna, justo esa luna todo el rato. ¿Imagina los Minx? Con 7 lunas así que salieran. Todo el día en su long. Serían su long, sí, se morirían. Desaparecerían, sí, desaparecerían, tal cual. Vale, pasa un poquito las páginas. Ahí tenemos cómo se enfrentan a los piratas. O sea, realmente, por mucho que los hombrecitos estos pequeños, ay, pobrecitos, los piratas, no sé qué, realmente quienes vienen a invadir son los enanos. O sea, antes, vale, vale. Antes ya estaban. Están haciendo un Pedro en Whole Cake, así. Sí, no, espera un momento. Vamos a analizar un momentito, porque uno va como un soldado, ¿vale? El de la izquierda parece más... No, yo diría que... Corregidme si veis otra cosa, evidentemente, pero parece más un príncipe o algo así. El de la... A ver, empezando por la izquierda. Sí. Parece un príncipe. Siguiente, parece un soldado. Siguiente, parece un samurái. Siguiente, parece como Ganfall, un caballero. A mí lo que me parece es que son estilos de guerra diferentes, ¿no? El de la izquierda a mí me recuerda a un soldado ruso. Ajá, sí, es un cosaco. Un cosaco, toma ya. Un soldado gringo, un samurai y un caballero medieval. Sí, que sí. Es que me parece súper interesante, ¿no? Porque ya hemos visto los marines, por ejemplo, estarían representados quizá por el soldado americano, ¿no? Luego los revolucionarios. Sí. A ver, me estoy haciendo relaciones así de... se me va el cable. A la izquierda tendríamos a los revolucionarios, ¿no? Con ese que se parece un poquito a un cosaco, ¿no? El ejército blanco y el ejército rojo, la revolución rusa, etcétera, etcétera. Los samuráis los tenemos en Wano y a Ganfall le tenemos en Skypiea. Y justo Ganfall es el que más pinta de medieval tiene, ¿no? Evidentemente en Thriller Bark con Battle Axe y con todos estos que resucita, lo diré. El gilipollas este, el gordo depresivo, ese. Moria, coño, Moria, ese, Moria. Es curioso, ¿no? Es curioso que tengamos esos cuatro. Mira, de hecho el capítulo se llama Oukashi Shibukai, Gekko Moria. Hostia. Toma ya. A ver, realmente yo creo que no quiere dar a entender absolutamente nada aquí. Simplemente le apetecía dibujar estilos de guerreros, por decirlo de alguna forma. Y cogió sí, y pilló a los cuatro que más le apetecía dibujar, o los cuatro más representativos, o más visuales, o lo que fuera. Creo yo, vamos. Sí, realmente sí lo veo. Sí, no, claro. Lo que pasa es que me llama la atención, ¿no? Sí, que sí, justo. Es un detalle guay se puede, para analizar. Se, eso es, y aparte luego está el pirata, ¿no? Que ahí ya, pues, apague y vámonos, también hay un pirata. Uh-huh. Y con un sombrero lo perospero. Sí. Luego, si vas pasando. Vamos a ir viendo simplemente, pues bueno, como el recuerdo explica lo que pasó. Pero ese bigote es muy yankee, ¿eh? Ese bigote es muy yankee. Y... Oh, una onomatopeya en Romaji.
Esa onomatopeya aparece todo el tiempo durante la pelea de Onigashima. Cuando Luffy está agarrando el trueno y todo eso. Ajá, sí. Anda. Ah, que es el de la electricidad, ¿no? El brum, Ajá, ¿no? Por así sí. decirlo, del tronar, ¿no? Sí. Interesante. Y si vamos viendo, o sea, si seguimos viendo, es básicamente pues que en él le da un poco ahí la vena justiciera. Se revienta absolutamente a todos. Y nombran a todos sus Jesucristo. O sea, a Enel como Jesucristo, básicamente. Aquí puedes ir pasando varias porque bueno, lo interesante se pone en la 466. Es interesante, ¿no? Porque justo en él aquí es cuando de verdad se convierte en un dios. Porque abajo fue, por así decirlo, fue desmentido que fuese un dios, ¿no? Por Luffy. Bueno, aquí tampoco, o sea, Y hombre, aquí, como que le. yo lo único que diría es que abajo no encontró totalmente su puesto como dios, puesto que fue algo forzado, infundido con el miedo, y aquí, sin embargo, ha sido un dios mediante la aceptación de la gente. Bueno, y también mediante milagros, porque si te fijas, al ser autómatas y. A ver, milagros, vamos a entendernos. ¿Por qué milagros? Un milagro, por ejemplo, Lázaro, levántate y Lázaro vuelve a la vida. ¿Me entendéis, no? Sí. Jesucristo resucita. Pues él ha devuelto a la vida a los autómatas. Y está dando vida a más autómatas que más adelante lo veremos, supongo, ¿no? Pues Por no, eso sí. lo decía, es como que Claro. es un dador de vida, que al final a Dios sobre todo se le considera sobre todo en las religiones Y monoteístas como ahí el es dador de vida. donde se da cuenta de las excavaciones que estaban haciendo los piratas espaciales. Que Es aquí es cuando donde se pone indaga, oh, interesante hay en la algo ahí historia. abajo. Piratas y arqueólogos, ¿eh? Esto es un cruce muy extraño. Eso es lo que iba, o sea. A Robin le ¿Habrá gustaría Poneglyph mucho. en la luna? ¿Qué? ¿Poneglyph en ¿Habrá la luna? Poneglyph en la luna? Quiero pensar que no, la verdad. Yo quiero pensar también que no. Yo no quiero pensar. Fin. No quiero pensar. Pasas Es a que ve no. eso. Aquí es Eso. donde ya se pone interesante la cosa. Donde. De Vale, raíces pero. de Oda. Vale, ¿estas construcciones os recuerdan a algo? ¿El estilo Sí, a arquitectónico? Sumeria. Vale, pero ¿algo de la obra de One Piece? Ah, de la obra de One Laugh Piece. Tale, entiendo. No, porque el Laugh Tale no lo hemos visto. Loco, La se imagen parecen a esta la cutre borrosa que se ve de Laugh parecen Tale. a los de Zoo, ¿Andorra? ¿no? O a los de Los de Sandora Zoo. un poco también, Bueno, ¿no? sí, Y también. ruinas. Ruinas con dibujitos. Claro, me entendéis, Sí. ¿no? Que tiene Sandoria, mira, lo dicen por ahí, Skypea, claro, Sandoria, por Island, Portaison. calla, Prodraco, que a lo mejor está aquí Max, hombre. Me recuerda un A poco el Portaison. estilo arquitectónico, sinceramente. Lo que decís de Zou, joder, es que ahora solamente recuerdo Zou en ruinas, macho. Es que Zou, ¿sabes qué pasa? Que Zou es el paralelismo absoluto de Skypiea en Paraíso Nuevo Mundo. O sea, Ajá. al igual que Sí. Arabasta Dressrosa, pues Skypiea Zou. O sea. Y son ruinas, tiene cosas antiguas también. Solo Sí. espero que Oda no haga tanto paralelismo en la obra, porque si no se me va a hacer demasiado predecible. Sí, ya lo Pero ha hecho. Sí, todo ha sido un bueno, paralelismo en la obra. ya, Hombre, pero no y si haces el tanto. paralelismo a nuestro mundo, esto se parece a la Capadocia, a las ciudades subterráneas que están en la Capadocia. Sí, en Turquía, ¿verdad? Turquía, sí. Sí, chicos, para que os ubiquéis en lo de la Capadocia, es básicamente la imagen esta que veis siempre de un montón de globos aerostáticos ahí en un atardecer y que veis que hay como una ciudad que parece que está excavada en piedra. Eso sería la Capadocia. Si no lo buscáis, Capadocia o Capadoquia, como queréis decirlo, con doble C en el CIA. Y os aparece, es un sitio muy bonito, seguramente muy caro, pero que visitarlo estaría chulísimo. Justo estaba pensando en ese. Lo sé, lo sé, lo sé. Se te veía en la cara. Vale, sigue pasando Sangoro, a ver qué se encuentra en él por ahí. Bueno, aquí dice, voy a hacer luz. Y se hizo la Y luz. dijo Dios, hágase la luz. Literalmente. Ah, hostia, tienen aquí, mira, la siguiente portada. No sabía yo que había muchos más autómatas que están por ahí Sí. metidos, Claro, todos. es lo que te contaba antes, que justo con la electricidad ahora, pa, 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 justo Hay un como que hace sistema volver a eléctrico. funcionar todo. Y fíjate, el detalle interesante, todos tienen las alas De los bueno, Skypians. de De los Skypiean, de Skypians. Birkant, de lo que sea.
A color gana mucho, las portadas. La tengo yo aquí en Sí, segundo plano en no. blanco y negro Por y eso es me increíble. interesaba. Por eso me interesaba traerles a color las portadas Claro, porque. es todo mucho más visual y, por ejemplo, eso, que se vea que van todos como de ángeles. O sea, no solamente la sala, sino el traje blanco. Un casquito dorado, todos con el Y bigote todos de tienen el Hitler. bigotito de los otros. Y dos más adelante, bueno, la siguiente es básicamente cómo se juntan los que ya estaban, los guerreritos estos y los anteriores, que es bastante curioso porque aquí hay algo que yo no pillo la razón de por qué es así, y es que los de la derecha son los que creó el viejo este en el mundo, o sea, no necesariamente son los creados también por los de la izquierda, ¿sabes? O sea, los de la izquierda No, estarían ya sí, de Siria, ¿no? te entiendo que pintan ahí todos esos, ¿no? Cuando Porque en son realidad iguales. el ingeniero, por así decirlo, estaba en otro sitio. Y creó a los cuatro de la derecha, a los samuráis estos, a los guerreros. Los de la izquierda, en principio, tiene pinta de que ya estaban de antes. Entonces, a no ser que el viejo procediera realmente de la luna o sus antepasados procedieran de la luna y le enseñaran a crear este tipo de cosas, no entendería yo por qué el viejo ha hecho exactamente lo mismo sin haber estado en la luna antes. Si es que lo ha hecho, si es que lo ha hecho, ¿no? Por cierto, una Que son cosa, réplicas, son réplicas. sí, quitadle el bigote al soldado americano y ponedle el gorro de Chopper. Sí, es Chopper totalmente. Es que es Chopper. Sí, es Chopper, tío, es Mira, Chopper. dice, Es Midoriya brutal. dice algo interesante, dice, habrá llegado tecnología de la luna a la tierra de la ciencia y tal vez por eso Vegapunk pueda crear Cyborg sospechoso. O sea, sospechoso. Pues podría ser que haya llegado ciencia de una manera u otra, ¿no? De la luna a la tierra, ya sea con, pues eso, con el señor este o lo que sea. O sea, al igual que el estilo de creación de katanas se ha ido pasando de generación en generación. Claro. Sí, que Es algún que visitante de la luna. igual imaginen este escenario. Vegapunk se encuentra, no sé, un laboratorio abandonado o algo así que perteneció a una civilización perdida. Y de ahí es donde saca su conocimiento de 500 años adelantado. Claro, Y por eso, hace ingeniería inversa. ajá, y no, y por eso deja todos sus experimentos a la mitad, porque no es capaz de comprender todo lo que encontró. Sus experimentos a la mitad. Y todos los deja a la mitad, si te fijas. ¿Cómo cuáles? La Smile La fruta entiendo de que sí. Momo la dejó ahí Sí, tirada. eso sí. Los otros experimentos que encontró Frankie en el primer laboratorio también están a la mitad. Lo del factor del linaje lo dejó a la mitad y el que lo completó fue Jax. Pero los deja a la mitad porque hasta donde yo llego a comprenderlo todo, él Se ve pone a hacer que otro. puede ser peligroso, ¿no? Que puede ser peligroso. ¿Podría ser eso? O O porque aburrimiento yo puro. lo veo un tipo como Da Vinci, así que Da Vinci empezaba a hacer algo, lo dejaba a la mitad y decía, ah, esto está mejor, y lo dejaba y hacía otra. Sí, Y o así. quizá que se aburría y pasaba otra Sí, cosa. sí. Pues muy acertado lo de Da Vinci, Sango, muy acertado. Sí, aunque. Vegapunk a lo mejor es un Lunarian directamente, se puede. A ver, es una fumada, Es que evidentemente, incluso, sí, pero. se lo hubieran cargado. Por mucha inteligencia que aportara, yo creo que se lo hubieran cargado. Puede ser, pero. No sé, llega un punto en el cual si. Es que desconocemos muchas cosas. Yo sigo pensando que por mucho que vayamos por el 70% de One Piece, desconocemos el otro 70%. Entonces hay cosas que a mí me siguen chirriando. De todas formas, lo que ha dicho Sango, con ingeniería inversa se puede hacer, ¿no? Además, eso es muy recurrente en la ciencia ficción, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en Independence Day o en las películas de Alien, en todas estas películas que vienen alienígenas y demás, o que consiguen una nave alienígena, lo que hacen es replicar la tecnología estudiando lo Lo hace que con es, ¿no? Que ingeniería es inversa todo. eso es ingeniería inversa. Entonces, no sé, llega un momento en el que. No sé hasta qué punto fue. Vamos a ponernos un ejemplo, ¿no? Porque aquí está muy interesante la parte de los jeroglíficos, ¿vale? Si Enel no tiene alas, punto número uno. Enel lo que Chasquito. tiene ahí es incrustado ahí el mantra, el karma, el yin Eran yang y los su madre. taiko. ¿Qué es eso, Sango? ¿Ves la Sangopedia? Son los taiko. Los ¿Y qué? tamborcitos esos son los tambores para conducir la energía. Amigo. Vale, que encima de que va dopado sea, con la Baribari, él se también arrancó las ahí. alas. Él se arrancó las alas y se puso Sí. esos tambores para poder tener más alcance con su fruta. Vaya Joder. genio, ¿eh? Sí. Vaya genio. Es como Frankie, se hizo Estaría ahí un guapo apaño. el diseño de Enel con alas, ¿eh?
Estaría muy guapo. La verdad. Sí, es que imagínatelo con alas. Yo creo que se vería, a lo mejor se vería como King, pero con las alas blancas. Pues podría ser. Lo que Sí. sí. Aquí, estas ya son las Voy un momento al portadas baño, donde chicos. más Ahora vengo. enmarca. No me paséis esta portada que es muy interesante lo de los jeroglíficos. Vale. No, 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 te esperamos. Lo que iba a comentar, yo creo que aquí son ya donde se pone más interesante la mini historia de Enel. O sea, Sí. para mí ya, cuando empezamos a ver estos jeroglíficos que son tan teorizables, tanto esta como la siguiente. Primero iremos con Sí. esta, pero la siguiente es que también tiene mucho que pensar. Y sobre todo yo creo que aquí antiguamente se teorizaba mucho sobre que fueran las tres armas ancestrales, porque son tres personas grandes y tal. Yo aquí lo que veo más son razas, ¿no? Sí, son razas. Porque además es que cada una, si te fijas, tiene un estilo de ala diferente. Claro, y este lo identifico como los. Los Lunaria, ¿no? Este tipo de alas está rara. Pero estos son los Skypian, por las antenitas. Los de la izquierda, ¿no? Estos Sí. son los Sandian, Los porque Sandian. usan Sí. ese tipo de cosas. Y este yo creo que son la de raza de Enel, los Los Birkan. Birka. ¿Y los Lunaria no estarían por ahí? Bueno, claro, son alas Los negras y Lunarian tal. aquí faltarían. Porque tendrían que tener el pelo blanco Claro, el pelo blanco y y tal. son más altos. Lo que sí, los rasgos morenos los tienen todos, ¿eh? Si te fijas. Sí. Ese rasgo moreno que destacan en los Lunarian y demás. Que bueno, que en los de. Bueno, ¿cómo se llama? Wiper y compañía también son morenos, ¿no? Ah, sí, También. también. Sí. Eso es bastante Y interesante. Y luego traen luego. esos tatuajes también raros, como el que trae King. Sí, que eso. Aquí no se ve ninguno, en ninguno de estos. No. Uy. Pero. Sí, son bastante. O sea, en el no, coño. Oda aquí ya iba mostrando que tenía bastantes cositas pensadas que incluso a día de hoy me atrevería a decir que todavía no ha presentado. A ver, el problema que vamos a tener es que las portadas son historias cerradas que luego tienen su incidencia en la historia principal, ¿no? Ponemos de ejemplo Kobi Helmeppo Barok, ¿no? Aquí, supongo que lo había dicho ya Sango, lo habrás dicho tú ya, Quinto, tenemos una influencia egipcia que te cagas, pero No, no lo hemos también hay dicho. otras culturas, ¿no? ¿No lo habéis visto? Joder, vale, pues ¿Por nada, vengo yo los con el dato. jeroglíficos, dices? Vengo yo con el galato, no os preocupéis, esto es una influencia egipcia que te cagas. Pero que te cagas, y de todas las culturas, por ejemplo, precolombinas de. Sí, que me corrija Sango, porque los mayas también tenían dibujos parecidos a los Sí, es jeroglíficos. que parece un códice. Claro. De hecho, esto Entonces. parece más un códice que jeroglíficos egipcios. Una cosa que os voy a decir es, lo que parece un sol, ¿no os dais Sí. cuenta de que son las malditas cejas de Sanji? Hombre, más que las cejas de Sanji diría que son ¿No, no, las. no es la bandera de las cuyas? Nueve, También ¿no? se parece, también se parece. Yo Es que. diría. Bueno, sí. Sí. Es que puede estar jugando con nosotros como lo ha hecho con la Gomu y todo su puta madre no mímica, ¿vale? Entonces yo pues no me fío de este señor, ¿Y como lo de siempre digo. abajo? ¿Qué sería la luna? ¿El qué? O sea, ¿Qué está marca arriba el exactamente? sol. Sí. Tenemos arriba el sol y justo más abajo, en diagonal, abajo a la izquierda, donde asoma una carita ahí de otro miembro. Vale, sí, quítale las aspas. Quítale las aspas. Las que forman la X, quítaselas, ¿qué te queda? Las que forman la X, ¿qué queda? ¿Qué Quita, cojones? sí, quítalas. Quita esas cuatro aspas que hacen las que forman la X, ¿qué te queda? ¿Qué le queda? ¿Una estrella? No, te queda el símbolo del gobierno mundial. Hostia, pues me Te cuesta queda una creerlo. cruz, Pero te queda una esto no cruz es y en el como. centro algo. Fíjate. Uf, no sé yo, Esto no es como si fuera un, no sé, una. Como un cohete en ignición, porque aquí lo ponen visto así Desde arriba. desde Ah, arriba y vale. acá te lo ponen de cuando va despegando, mira, con Ah, pues esto que va. podría Puede ser, ser ¿no? también. Porque como que sube al piso de arriba, que sería, Ajá. entiéndase, la luna o lo que sea. Sí, no sé. Voy a mear, chicos, ahora vengo. Dale, dale. Prometemos no mover la página. Bueno, chicos, ahora que Andrés ha ido. No, a ver, una Hablemos de de las. Port Island. Eso es. Chicos, Por Island. ¿Qué pensáis vosotros de Por Island? ¿Les gustó el reencuentro que se dio un Port Island al final o no? Brutal, ¿eh? Yo lloré. Yo lloré, Sango, yo te lo tengo que decir. Yo lloré con Por Island. Ahí es Fue cuando. Claro. horrible. Ver a Luffy que se reencuentra con Ace es una cosa Sí, tremenda. sí, sí. Pero bueno.
Mira, dicen por aquí que parece que es el timón de un arca, ¿no? A ver, yo el problema que tengo con estos, con los jeroglíficos es el de siempre, ¿no? Primero, esto es japonés, entonces se supone que se tiene que ver de derecha a izquierda, ¿no? Pero es que yo Sí. creo que tenemos que observarlo un poco más en global. Sango, ¿puedes subir un pelín? ¿Claro? Un pelín de nada, ¿eh? Vale, ahí, pero uno menos, que no se vea para que, ver bien la portada, que se vea hasta el techo. Vale. A ver, yo lo que estoy entendiendo de aquí es que tenemos a la derecha a dos, ¿verdad? Y uno lleva un gorro bastante extraño. Y si te fijas, es el único que lleva un gorro con forma de animal. Sí, el de Y la derecha. ese es un, ese le, yo le decía a Quinto que ese parece un Sandian. Aparte por la forma de las alas. ¿Y Sandian, O el otro. Wiper qué es? ¿Sandia o Sandian, sí, es un Sandian, sí. Es un Aunque Sandian. unos Es que tienen las Wiper alas también para arriba y el tiene. otro las tiene para abajo, ¿no? Me estás diciendo las Ajá, piernas. sí. El Vale. del medio, el del medio es el que yo le decía a Quinto que es un Birka. El Birka. Y el otro que está hasta hasta la otra esquina. Ese es un Skypian, por los antenitas, igual que las de Conis. Sí, y Por alas más curiosidad, cortitas. el que está en el medio de los tres, el que dices que es un Birka. Es Birka, un me has dicho Birka. Birka, Tiene ¿no? las mismas alas de De este. King. ¿Cómo se llama? De Uroge, que Y también que es un King. Birka. Y que King. Lo que pasa es que King las Ajá. tiene negras, pero King también tiene esa forma de alas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, pero yo creo Es que King. aquí no Parecerían, ¿sabes? están. A las de Tenguyama, ¿no? Yo creo que aquí no es. Sí. También. Sí, es que Tenguyama, ojo, ¿eh? Es que Tenguyama también es otro Tenguyama no vuela. Tienes esa alas nada que más de ahorro y no vuela igual que King. definición de ser inútil, las alas de King. Es que llega un punto en el que no sé yo, ¿eh? Me causa mucha curiosidad, sobre todo porque tú lo has dicho, ¿no? Los de la izquierda, Conis, perfecto, porque tiene los dos pirulos Sí, estos, los dos estas circulitos. antenitas que tienen Sí. todos los Skypian. Claro, ¿y por Luego el qué otro que un se ha casco de visto con animal? animales, el Sandian. Vale. Entonces es algo así como que están representando, ¿no?, a las antiguas tribus que vivían en la luna, Yo creo que ¿verdad? sí. Y lo Posiblemente. que, si lo vemos versión japonesa, empezando por la derecha, empezaríamos viendo cómo construyen los autómatas, luego cómo hay como un ejército de autómatas que está dirigido por un patrón, por así decirlo, que sería un Sandianes, no, que Un es un Sandian, sí. Skypiean, un Sandian, ¿vale? Y Un luego, Sandian, un Skypian, sí, es un Skypian. Y de claro. hecho, puede que traiga un cetro con un dial. Fíjate si te fijas. Claro, es que lo del cetro es curioso El también. cetro. Parece que es una bola de pelo ahí asquerosa, pero no. ¿Cuál? ¿Dónde? El cetro que lleva el de la izquierda del El todo. cetro que trae el Skypian. Ah, lo que tiene en la mano. Vale. Sí. Sí. Pero es interesante, ¿no? Porque es así negrito y lo que hay dentro son como conchas, ¿verdad? Sí, pero te digo que son Claro. como dials. Pueden ser que sean diales, sí. Vale, y luego abajo está como si vemos lo que habíais aportado antes, que era como un cohete, puede ser que eso fuera justo el preparar una invasión a algún sitio y que tienen que despegar para irse a un sitio. Así intentando rehacer la historia que veo yo aquí en estos jeroglíficos, Sí. pásate el Roronoa, pero me entendéis, ¿no? Un poco. Sí. Que tenemos que primero entre todos colaboran, que a ver, en la antigüedad, por ejemplo, cuando había muchas razas conviviendo en un mismo sitio, dependiendo de la raza se tenía un estatus social, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué sucede con el dicho estatus social? Pues que uno se dedicaba a una cosa, otro se dedicaba a otra cosa. Eso es muy de la ciencia ficción, ¿no? Cuando un pueblo tiene sometido a otros. Totalmente. Claro, y si te vas a la cultura, tanto la maya como la azteca, cada clase social tenía Su su atuendo y demás, ¿no? ocupación dentro de la comunidad. Sí. Estaban los sacerdotes, los guerreros y Y los los labradores, ¿no? gobernantes. Sí, Ajá. porque labrar no labraba mucho. Sí, Lo que. no. Dave Spart dice, es como si hubieran subido a los Lunarians al arca y luego dices, es como si hubieran dejado abajo a los Lunarians. A ver, yo no creo que fuera dejar abajo para subir arriba, porque yo creo que nacieron arriba y han ido abajo directamente. Ah, O sea, bajaron, sí, yo también creo que lo bajaron. contrario, básicamente. Y luego, si pasas a la siguiente a la siguiente viñeta, es como la continuación de esa. De la historia. De la historia. Ah, tienen un maldito. No, es la grande, es que abajo hay un rey marino. ¿Qué coño me estás contando? Es que Abajo hay un rey marino y hay eso un ya tal. Eso representa el ya mundo, es la. diría yo. Claro. Vale. Esto que está verde, esto es una isla, ¿no?
Sería el Fairyverse, ¿no? Por así decirlo, Ajá, podría sí, es como ser. el Fairyverse. Escúchame, ¿y si se está marcando un Shingeki no Kyojin y eso es la Red Line y dentro, en vez de las murallas, haber titanes, hay reyes marinos dentro de la Red Line? Buah. No, oye, es que estoy visualizando como si esto fueran reyes marinos y como que están Mira, dentro de algo. Hombre, a ver, esto los que reyes está a un marinos pueden lado de... viajar por donde quieran, en verdad, porque si te fijas, llegan hasta el fondo. Esto, ¿sí ven el mouse mío? Sí. Esto que está aquí, ¿no es Sí, como que un cohete que como... va subiendo? Pero como que te está Sí, mirando. lo que parece un calamar, ¿no? Lo que parece un Ajá, calamar, pero está un minion vigilando. calamar, no es una mezcla entre un minion y un calamar. Minion y un calamar. Vaya porro. Coño, míralo, tiene un solo ojo, tiene un solo ojo y tiene abajo unos tentáculos, joder. Ya está, es imp, definitivo. Yo intento explicarlo como buenamente puedo. Bien, bien, Sí, pero bien. a mí Vale, es incluso esta viñeta, o sea, esta mini Oh, historia me atención, llama que más hay la lenguaje atención. poneglyph. Oh. Cuidado. Esto no me había fijado. Hay lenguaje poneglyph. Claro, seguramente sea lenguaje poneglyph, porque si no significa nada en japonés. Sí. Hay, lo que hay a la, a ver, lo que hay a la izquierda sería el sol, ¿no? Arriba a la izquierda. Arriba del todo a la izquierda que ¿El se corta. sol? ¿Sería el sol? ¿Qué Yo sería? diría que sí. Hombre, por las Y luego. puntas. Básicamente por las puntas, que parece ¿No? como... Es Y que se ojo, corta a la las mitad. cejas de Luffy, ¿eh? En Sí, no, no, Yanfei. no. Es que es lo que he dicho antes. Parecía una tontería lo que he dicho antes con lo de se parece a las cejas de Sanji, pero no era una tontería, que se parecía a las cejas de Sanji. Y por ende, se parece también a cómo sería una Akuma no Mi. Mira, un detalle que me estoy dando cuenta ahora, esos tres que parecían soles, en realidad son globos, están haciendo lo mismo que hicieron los enanos robóticos. Los enanos, sí. Están Ascendiendo, subiendo en claro. globos llorando, los tres. Hostia, Pepe, ¿eh? Y tenemos a los mismos tres de antes, si os fijáis. Ajá, A ver son los si. mismos. Y Estos están más subiendo tenían... desde el Fairyverse. No, están Hostia, subiendo desde la Red Line. bueno, el Fairyverse, cabrón, es lo mismo. Desde el mundo, desde la Tierra. No, Me Fairyverse es la refiero. luna, Verth es la tierra. Calla, perdón, sí, perdón. Aunque aún así, Discúlpeme. ya os digo, eso va a ser ¿Verdad? la Red Line. Esa cosa que hay dentro de bichos verdes es la puñetera Red Line, ¿eh? Y están No, subiendo desde la Red. ¿no será el archipiélago Sabaody? ¿Por qué? Porque es lo más cercano a la Red Line y y son así los árboles así verdes y altos. A mí Vale, pero me. si nos ponemos así también puede ser Skypea, ¿no? Sí, Directamente. no, No, o sea, Skypiea es que puede sería lo ser de cualquier arriba. isla. Skypiea sería lo de la mini historia anterior. Para mí eso es la Red Line y están subiendo a las tres razas, ya sea porque están escapando del gobierno mundial o de lo que sea, y la única raza que no ha podido escapar han sido los Lunarian. Ahí con el Lunarian, ¿eh? ¿Te ha gustado? Los Lunarian y esto tiene que estar relacionadísimo, y si no salen en esta mini historia es por algo. O Vale, sea, pero a mí me hay que ver huela que el esto nivel es... del mar. A ver, el nivel del mar yo creo que está muy bien representado con el rey marino y el cangrejo, ¿no? Sí, totalmente. Vale, además, no sé hasta qué punto es el nivel del mar, porque... Sí, a ver, los autómatas. Voy a hacer otra interpretación, más o menos, a ver si hay una historia. Venga. Vamos a por el porro. Tenemos a los autómatas arriba, ¿vale? Nos tenemos que fijar en las alturas que hay, ¿vale? Primero hay una altura donde están los tres autómatas. Luego tenemos abajo del todo, que sería el fondo, lo que viene siendo un rey marino, animales marinos, ¿verdad? Y luego tenemos a la izquierda una isla que está un poquito por encima de eso, ¿no? Por así decirlo. Porque tanto el rey marino está saliendo como del mar y si nos fijamos hay olas, Sí. ¿vale? Entonces tenemos las Ajá. olas, tenemos una isla, que es lo que viene siendo, por así decirlo, la corteza del mundo, ¿no? La corteza terrestre, por así decirlo, pero de la superficie del mar. Y luego tendríamos arriba la parte esta, los autómatas, que también están llorando, ¿no? Sí. Lo que me causa Es como una intriga... nave, ¿no? ¿Qué parte? Perdón. Donde están los autómatas parados. Claro, pero es que... Lo que me causa curiosidad es como una nave. Vale, muy bien. ¿Cómo se mantiene Skypiea en el cielo? ¿Cómo se mantiene? Claro, es Del que... Pyro Bloy, ¿no? Creo que por el hecho de ser el mar blanco, ¿no? O sea, el mar de nubes. Ah, con el Pyro Bloy no había dicho. Como lo que viene siendo las Omuragumo, supongo yo, ¿no? Sí, Pero, pues es no, que... con las nubes esas que son duras y que las les Sí, no, dan forma. pero me refiero al mismo sistema que las Omuragumo, ¿no? Que se ponen y que esas nubes pues pueden sostener, Eso ¿no? es. Durante... Ah, Pueden sí. sostener materia sólida.
Vale, entonces estamos viendo cómo de una isla ellos se vuelven pues cornudos y apaleados, llorandito, Sí. ¿no? Y Es que se que van subiendo, el pero que es que detalle. también los que están arriba están llorando al verles volver, puede ser. Pero es que se están despidiendo. O Se están sea, despidiendo. que estén bajando, Yo dices siento. igual, en vez de subiendo. Ajá, yo siento que se están despidiendo. Que los tres les ayudaron a los autómatas y después bajaron de la nave y los autómatas ya se van. Puede ser también, ¿no? Hostia, cállate. Porque. Sí, no, no. Es que Sí, están los porque en la autómatas anterior despidiéndose estaban de ellos. arreglándolos, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, 100%. Arreglando o creándolos. Ah, o Para creando, que es una de las vigilaran dos. la luna o algo así. Ajá, Claro, sí, bueno, y algo así. también hay una cosa que debemos comprender, es que subir iba a ser subir igualmente, porque tienes que cambiar de un planeta a otro, así que para salir del planeta sí o sí tienes que ir para arriba. Sí. Entonces encaja lo de la imagen del globo anterior con los autómatas subiendo con el globo, ¿no? Y encaja que estos estén subiendo con el globo. Entonces estos serían de la Tierra, entonces. Serían los habitantes de la Tierra. Sí, porque mira, están acá, están dentro de la nave, mira, si te fijas. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y la nave Y es diferente. están metiéndole mano ahí a los autómatas. Sí. Qué Y acá curioso. ya se están despidiendo de ellos y ya se van. ¿Qué cojones nos querrá contar Oda con esta puta mierda? Exactamente, yo Cago en también. Dios. Dijimos que solamente con la historia de N él iba a dar para mucho. Es que iba a dar para mucho. Que sí, si llevamos una hora de directo con la puta historia de No hemos terminado. Enel. Sí, que sí. Qué Es que es locura. tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. Yo esto ya os digo, o sea, aquí hay tantas cosas que quiere. Aquí Oda quiere contar un flashback entero en estas dos mini historias. La Yo cosa es si creo lo que aquí veremos o no. quiere contarte toda la puta historia de One Piece en estas mini historias. No, por lo menos de la antigüedad. Te lo estoy intentando aquí Aquí me sutilmente. huele. Aquí está yendo más atrás del siglo vacío. Puede ser. Aquí está yendo. O sea, para mí el siglo vacío fue ya un poco como lo que. Como el arranque de todo lo que ahora va a acabar explotando. O sea, toda la historia de la Tierra ya. Pero todo esto es que tal vez estemos hablando de la formación de cómo es la Tierra a día de hoy. Que seguramente vaya mucho atrás. Porque, de hecho, Zunisha tiene 1000 años caminando, Tiene 1000 años supongo. vagando, sí. ¿Mil años? ¿Lleva 1000 años caminando? Digo, 1000 años de vida y los 800 vagando. Ah, vale, porque iba a Los decir, sí. Dee se supone que tenían una tecnología muy avanzada, ¿no? ¿Quién? Los Dee se supone que tenían una tecnología muy avanzada, ¿no? Los. Es Que que eran. nunca se dice nada de los Di, se El dice reino del antiguo. reino Los antiguo, es el reino pero. antiguo, perdón, el reino Pero antiguo. Es que seguramente siempre, sea. al final, es la costumbre de que siempre estamos metiéndonos con que Es que el. siempre lo relacionamos, los acabamos relacionando. Es más, igual el reino Y antiguo es lo que cualquier vídeo tenemos que ves aquí. es así. Claro, es que es interesante, Y ¿no? aquí hay Es que es interesante. tecnología con los autómatas. O sea, es Claro, que mira. yo. Sí. Y el Mira. reino antiguo. Igual no eran los Di, igual eran estos de aquí. Claro, ¿no? Y una cosa que está diciendo Luigi Dani, ¿vale? Que dice, parece un objeto esférico o una especie de explosión estando fuera de la Luna. Uno pensaría que es la Tierra, pero lo veo poco probable, ya que aparte está sobre algún soporte y alguna persona observando eso fuera del cuadro. Lo mejor que se me ocurre es que sea algún tipo de tecnología, pero no me interesa que ¿Puedes haga. Vale. vocalizar, cabrón? Sí, Sí, estaba leyendo rápido estoy de acuerdo. porque estaba leyéndolo y yo lo que estoy diciendo es, me gusta lo que ha dicho de estando fuera de la luna. Es más, y si donde están los tres autómatas es la luna por dentro, como ha pasado con Enel, que de repente ha descubierto una ciudad debajo de todos los escombros. Hombre, puede ser. Se ve la luna como diseccionada, ¿no? Como cortada. Sí. Y no es como si hicieras una perspectiva Es caballera y hueca, estas se ve cosas, ¿no? hueca. Sí, en la historia anterior, o sea, en la historia, en la. Bueno, sí, en la mini historia anterior, de hecho, si la pones, se ve más completo. O sea, se ve directamente que están dentro de. Sea un arca, sea lo que sea, Claro. ahí se ve completamente, que está como partida por la mitad y están ahí dentro. En Lo que no realidad es la entiendo es por estrella qué de el la sol. muerte. Lo que no entiendo es Es la por estrella de qué la ese muerte. Estrella de la hipotético muerte. sol estaría ahí dentro de la luna. Es lo que no entiendo. Eso a lo mejor no es un sol, No, sino que. no será una. Es esto, ¿no? La luz. ¡Oh!
A tomar por culo, ya está. ¡Lo es, A tomar por Angoro! culo, ya está. ¡Lo A es! tomar por culo, ya está. ¡Lo es! Ya está. Sí, Lo hemos sí. sacado, Habéis visto, chavales. chavales. ¿Verdad? Habéis visto, chavales. Lo Esto hemos no son sacado. porros, esto es ciencia, joder. Esto es Lo ciencia. hemos sacado Esto en un es momento. ciencia. Estaremos 4 horas hablando de esta mini historia, pero vamos a sacar todo. Vamos a sacar el jugo, chaval. Yo creo que, de quinto, cuando subas esto, tienes que cortarlo en dos vídeos. Primero, la mini historia de Enel analizada a más no poder, y luego ya el directo. Pero tal cual, tal cual. Sí. Qué fuerte, o sea, sí, es eso, literalmente. O sea, vale, acabamos Claro, de. mira, mira, a raíz de Luigi Dani, se me ha ocurrido a mí la tontería. Y Sango ha hecho cable y a tomar por culo. ¿Qué os parece, chavales? A tomar por culo, o Espectáculo puro. sea, Es ya está, ya que sí, ¿eh? sabemos oficialmente que esto es la luna. O sea. Y que es concretamente el interior de la luna. Es que es tremendo, ¿eh? Increíble. Vale, Tremendo. un puntazo a favor, vale. Bueno, ¿Qué pues ya más? sabemos, chavales, que los Skypians y todo eso estuvieron en la luna. Y estuvieron en la luna, además, con los autómatas. Creándolos. Y una cosa que da también más veracidad es que los hicieron a su imagen y semejanza, porque todos los autómatas tienen alas. Y son las Esta alas es de como los una Cambion. bobina de Tesla, ¿no? Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Porque por cómo lo encendió. Mira, es que de hecho estas cosas donde corre la energía, Parece lo de IM, estoy ¿no? seguro que son estas de aquí arriba. Bueno, y también Sí. parece lo de IM, que tiene donde los sombreros, por ser las tuberías tan grandes. Eso Ah. ya no lo toméis en serio, chavales, eso, No, ¿eh? no creo. Pero, no, no, pero que es del estilo, es interesante. Sí, no, del rollo, del rollo. Qué locura. Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú. Sí, o sea, lo tenemos ahí. Vale. O sea, ya es, o sea, es oficial que es la luna, el interior de la luna y cómo están saliendo. Sí. Sí, se Bueno, están la cosa es, despidiendo y están volviendo al mundo, tío. ¿para Es qué que se están estarían despidiendo bajando? y están volviendo al mundo. Y eso Sí, de ahí están será el bajando. sol. Claro, y eso de ahí tiene que ser el puto sol. Y de hecho, si no es el sol, dime tú qué coño es. Porque es que el sol se representa así Imagínate que sea, en imagínate muchas que esa cosas sea antiguas. la, esa sea una nave vista por fuera. ¿El qué? ¿Perdón? Que sea una nave vista por fuera, en lugar de que sea el sol. Yo creo que es el sol, ¿eh? Sí, yo Sí, yo también creo que tengo más que pinta. es el sol, por cómo van, por cómo se ve que van Por las bajando. puntas, ¿no? Y por las Ajá, puntas sí. y demás. Y porque si están en la luna, otra referencia es el otro astro, ¿no? Que sería el sol. Sí. Es que si es una nave, es la puta estrella de la muerte, tío. De hecho, es que la luna parece la puta estrella de la muerte, Es no me de jodas. donde vino, Sí. vamos. Qué brutal. Oye, ¿y por qué tiene ahí? Vale, no, nada. Es que estaba viendo el circulito este amarillo de arriba, de la esquina superior derecha. Que parece como si fuera el mapa de Onigashima que nos ponen ahí de ¿dónde está Denjiro? ¿Dónde Ah, no, está no sé quién? yo ¿Dónde creo está que no sé cuánto? es la esfera esa, pero está apagada. Sí, tiene pinta, ¿no? Ajá. Yo lo que me tiene mosca de verdad es esta puta mierda aquí, el calamar ese minion. Sí, el Los calamar, Os ha sí. gustado, ¿eh? Os ha Y gustado el Minion Calamardo. El Minion Calamardo. las bolitas rojas. ¿Qué, es que eso supongo que será como la trayectoria del despegue o así, pero no Ajá, sé, tío. yo creo que eso es. Pero, ¿por qué tiene un ojo? ¿Por qué mira con un ojo? ¿Qué coño es? Hombre, a lo mejor no es un ojo, sino que intenta. Es que si te vas a la otra, puede que sea. Si te vas a la trasera, puede que sea el cohete que despega, pues vuelve para Ajá, abajo. sí, porque es parecido. Y tiene también esos tres, mira, tiene estos tres bolitas. Vale, fíjate, aquí vuelve a estar como si fuera el sol, de alguna manera, ¿no? Porque Sangoro es, o sea, la forma esta del calamar no puede emular ningún kanji ni nada, ¿no? No, nada. Hasta luego, Enel. Nos has contado toda la historia del siglo vacío en cero coma. No, pero que es que es súper interesante. Lo peor es que no hemos deducido nada, solamente que esa bola de luz es o No, sea, pero es muy interesante porque lo que estamos pudiendo ver es que de alguna manera las antiguas razas, ¿no? Por así decirlo, que serían los Vircas, Sandians, Skypeans, su madre en Tanga, Lunarians, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera estuvieron en la luna o llegaron a. O son de la luna o estuvieron en la luna, una de dos, ¿no? Pero en la luna han estado, seguro. Sí, Eso la seguro. cosa es si están yendo o abandonando. Por cómo están llorando todos, tiene más pinta de abandonar. Pero entonces, ¿cuál sería la Sí. razón por la que las razas abandonarían las islas para ir a la luna?
Es verdad que. No, no, yo creo que es del revés, que abandonan la luna para volver a las islas. Para volver, o sea, porque ya, porque ellos son originalmente de la Tierra. Pero es que ese Yo es un creo que problema. subiendo nada más ayudar a los autómatas. Claro. Es que sí. No, ¿sabes qué puede ser? Que a lo mejor hicieron a los autómatas y los mandaron a la luna a cuidar esa ciudad. Y ellos se quedaron acá. Puede ser Pues. que, a ver, lo que se, a ver, se puede mezclar un poco y yo creo que pues, se le puede dar un poco coherencia a lo que decías tú, Ander, antes de, no, es que mira, se quedaron sin recursos, hicieron la de Elon Musk, ¿no? Y bajaron a la Tierra por más recursos. Lo que pasa es que no querían que sus ciudades anteriores de la Luna quedaran, por así decirlo, vacías y que no tuvieran vida, etcétera, etcétera. Y como vieron que había muchos recursos en el Verth, pues dijeron, venga, vamos todos al Verth, que aquí podemos vivir. Solamente que hubo gente que dijo, oye, mira, que estas son nuestras ciudades originales y lo que no deberíamos hacer es abandonarlas y de vez en cuando subirían para ver cómo estaba la luna. Y ahí es cuando, si te fijas, todos los animales que hay en la luna pues pudieron evolucionar o cualquier cosa y se fueron haciendo poco a poco con el control de todo esto. Sí, porque además esos animales no tienen cola, o sea, con las alas ni nada. Sí, son muy raros, Relacionado sinceramente. con. O sea, no tiene nada relacionado con ninguna de las razas. Correcto, por eso. A ver, yo ya vuelvo a decirlo, yo intento rehacer un poco una historia, nada más. Pero con coherencia. Aunque esto es un porro de la hostia, pero un porro coherente, hombre. Un buen porro. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe es un porro coherente. Y pasando esas historias, ya no tendríamos mucho más. Tendríamos. Menos mal. Ya no, quiero decir, no hay aparentemente más No, no. pistas. O sea, son básicamente en el todo rayado en plan de pasar a la siguiente, de qué hago yo con todos estos ahora, porque todos me Yo idolatran. tengo una idea, yo tengo una idea. Lo que puedo hacer es el ejército de Enel contra el ejército de Mihawk contra el ejército de Luffy. Los babuinos, las morsas Los Kufudugan. estas Los nutrias Kufudugan. raras y estos. Pero los Sería. Kufudugan usan haki, pueden hasta Eso ganarle es. a Enel. Hombre, a tomar por culo, que se joda. Este va con Frankies, va con mini Frankies. Pero vamos, que eso Va sería con brutal. hacks. Y tras eso, pues cerraríamos la mini historia. Esta mini historia termina contando Mira, cómo se. hay una de esta gigante arriba de Hostia, ¿verdad? ciudad. Es verdad. Y no tiene pinta de ser la misma, ¿no? No, es otra. Chavales, jueves 12 de mayo de 2022. Hemos descubierto algo gordo y no sabemos qué es. Nos lo estamos intuyendo. En cuanto veáis cualquier vídeo por ahí por YouTube, les ponéis el enlace a este, Sí, cuando esté ¿no? colgado. Ya está, no hay más. Sí, ¿no? Porque igual hay alguien por aquí cotilleando para luego sacar. O yo qué sé, o igual hay alguien que se ha fumado 7, 8 y un día se pone a ver las portadas de Enel y le da por hilar algo, ¿sabes? Pero aquí está, chavales, aquí Aquí lo está. tenemos. Bueno, sería Pero si divertido la te semana que fijáis, viene sacar vídeos de Enel. en esta serie de portadas, Oda nos ha puesto todas las onomatopeyas en Romaji. Aquí dice el don no, normal. ¿Hay alguna explicación para que Oda de repente cambie de ponerlas al japonés a ponerlas occidentalizadas? Supongo que esta porque sabía que la gente iba a estarla analizando mucho. Puede ser, puede ser. Pero es que ya hay un par de Enel, ¿no? La Bari Bari y la otra. Por eso lo digo, que Sí, sí, no, sí. no me parece que sea casualidad, precisamente, porque al final, vamos, tú que eres el que lleva tiempo traduciendo a Oda, yo creo que ya más o menos vas pillando el estilo el estilo que tiene a la hora de escribir en cuanto a expresión, Cla etcétera, claro, etcétera, ¿no? cuando te pone un don, es para indicarte que esa escena es muy importante. Puede estar haciendo alusión a Dawn de Amanecer y por eso el bicho de atrás, de El Luffy. sol, sí. Y esa ciudad, no sé, puede ser algo relacionado al antiguo reino, ¿no? Algo así puede ser. Algo que es importante realmente es que ahora mismo la luna está activa. O sea, en el sentido de que Sí. hasta antes de esto estaban todos los autómatas desactivados, no había nada funcionando, estaban los piratas cutres estos. Ahora es como si Enel hubiera activado la luna como debería estar, ¿no? O sea, con toda la gente ahí activa, con todos los autómatas estos vivos, con las luces encendidas, por decirlo de alguna forma. No sé, no sé. Algo.
Es interesante, ¿eh? Es Algo que es importante brutal. ha hecho aquí en él y no sabemos el qué. Pero algo ha hecho. O sea, él tampoco lo sabe, él lo ha hecho sin querer, No, tampoco lo sabe. No, no, él no tiene, en él no tiene ni puta idea. pero ha activado alguna palanca, tío. Algo que puede ser que repercuta en la historia real. De One Piece. No lo sé. Ah, esta es la última. Madre mía, es que como para No, no seguir había leído pensando aquí esto, abajo, esa que chaval. era la última. Como para seguir pensando esto. Antes de que empezáramos el directo, no pensaba, te lo prometo, que fuéramos a sacar tanto de las portadas de Enel. Pensaba, ah, bueno, sí, se puede sacar Yo sí, cosas, por eso tal, no sé les qué. dije, ¿ustedes creen que vamos a acabar ahora? Ya, me parece, a ver, me parece a mí que no. O Yo les sea, dije hace rato. no, me parece a mí que no. Porque es verdad que en esta nos habremos parado más de lo que nos pararemos en las demás. Pero da igual. O sea, nos hemos tirado, ¿cuánto llevamos de directo? Una hora y media. Una hora y media. Hemos estado 1 hora y 15 minutos yendo a donde en él directamente. Y es que realmente Sí. es que lo merece. O sea, porque Lo ha merece habido cosas, o el nivel sea. final. Siempre con el tema de los jeroglíficos estos y tal, siempre se ha podido intuir que eran las tres armas ancestrales, representadas mediante esos egipcios o lo que sea. Y ya cuando de repente se nos presentó a la raza lunaria, ya es como que todo el mundo cambió de opinión y empezó a pensar que igual eran las razas de Skypians, Vircas y demás. Y ahora Bueno, vamos le hemos más dado una centrados. vuelta, ¿no? Que es lo importante, que le hemos dado una vuelta y sí que hemos intentado sacar algo más coherente, ¿no? Para la obra. Porque al Totalmente. final. Es que yo solamente de los Lunarian, a mí estaría King y luego es que Tenguyama, a saber, No, a saber. Tenguyama no es porque tiene la luna, las esto blancas. Pero sí que puede ser que no sean alas estéticas, sino que sean alas de que de verdad es un Virka o un Skypiean. Ah, vale. Ah, ya. ¿El qué? Sí, no, no. ¿Decías algo, Sango? Sí, que las alas pueden ser estéticas, así como las de King, que aunque las tiene, no puede volar. Sí, no, claro. Son, a ver, que no son funcionales, Sí, vaya. no, con estéticas me refería a que igual eran parte de un traje, pero que no creo que sea Ah, eso, vale. sino. Ah, como las Joder. de la chica esta de Red, puta. Sí, eso es. Joder, yo no he oído Yo Uta, tampoco, yo tampoco. Lo de O la el Nakama Yangtze. este. El Nakama Yangtze. este de Roger que tenía alas, que se creía que podía ser una raza y luego Oda confirmó que era un diseño. Vamos, que se había puesto una chaqueta y como si fuera un ángel de Victoria's Secret. Eso, o Magellan o así, que también tiene alas y no son de suyas como tal. Sí, a ver, las alas que usa King para volar son las del Pteranodón y son con las que se cubre y con las que hace todo. Sí. Pero las normales, las que tiene de Lunaria, no le sirven para nada. Para nada. Toro se dio cuenta de eso. Bueno, pero como a los Skypiens y tal, no vuela ninguno. O sea, son Ajá, alas sí, que le han igual. salido Sí. como a un gato una cola. O sea. Sí. Te lo compro. Mira, Charles dice algo interesante. Dice, las alas de Tenguyama no son reales ya que ahora mismo en la capital de las flores no las lleva puestas. Pásanos por susurro a alguno de los tres. Eso, bueno, pásaselo a uno de los moderadores una a esta y le echamos un vistazo y que el moderador lo ponga. O Okay. Prodraco, busca una imagen de ese hombre y le echamos un vistazo. Aunque sea para cerciorarnos bien. Que yo le creo, ¿eh? Yo le Ah, creo. de Pero hecho ya que estoy estamos. recordando yo una imagen de Tenguyama cuando está con Otoko en el Festival del Fuego y no trae las alas. Que no las tiene. No, no las Eso es tiene. lo que ha comentado antes Charles. Eso Sí, es. sí. Que ahí en Wano, en la capital de las flores, que no debe tenerlas puestas. Vale. Gente más rara, ¿no? Se ponen Sí. alas como decorativo. Qué curioso. O eso, o a Oda se le ha olvidado dibujárselas. Que también puede ser, ojo, que también puede ser. No nos equivoquemos. Sí, Sí. totalmente. Pero bueno. Y tras esto, mira, aquí tiene. Vale, ya Acaba de. está, ¿no? Voy a echarle un vistacillo. Tiene las. Ya, cabrón, pero decíamos la viñeta. ¿En dónde ¿Cambio ibas? ya la mini historia? ¿Sí, no? Sí, cierra, Venga, cierra. haces Bueno. igualmente, Draco. Muchas gracias Vale. por Draco. Aún así, eso, creeremos que efectivamente no tiene alas y ya está. Si lo han dicho, será por algo. Listo. Y Si no, Draco, pasamos. si la buscas ahora, yo la vuelvo a echar un vistazo y cercioramos ahí como tiene que ser. Y pasamos a otra historia, pues también curiosa, ¿no? Muy buena, sí. Que también es bastante buena.
que... Bueno, creo que no explican si acaban en el CP0 o no en esta mini historia, creo que no. Pero bueno, el No, no, no CP9. explican eso. ¿Qué fue del CP9 después de la tremenda paliza que le calzaron los Mugiwaras en Enies Lobby? Sí, Leo el resumen corto que dice... en el reporte independiente del CP9, que es como se llama la mini historia esta, después de la derrota del CP9 en Enies Lobby, veríamos lo ocurrido con todos sus miembros. La historia se lleva a cabo después de los sucesos del arco de Enies Lobby y antes de los del arco de Dressrosa. Vale, y tenemos aquí, bueno, pues eso, básicamente, cómo Rob Lucci está reventado al borde de la muerte prácticamente después del palizón de Luffy. Y bueno, en lo que se resume prácticamente toda la mini historia, que yo recuerde, porque admito que no he hecho los deberes y no me he visto las mini historias antes de estar aquí, que debería haberlo hecho, la verdad. Básicamente, como todos y cada uno de los miembros del CP9 ya reunidos y siendo buscados por el gobierno mundial, ¿no? Por haber perdido, como se llevan a Rob Lucci para intentar encontrar un médico. Que les cure, pero claro, por lo visto ahí, pues la sanidad debe ser totalmente privada y no tienen un duro para un médico que les cure. Entonces, todos los miembros del CP9, curioso esto, empiezan a hacer el payaso, o sea, pues con Kaku convirtiéndose en jirafa, ¿cómo se llama? El de Joy Joy, ¿cómo se llama? Dabra, Dabra, ¿es No, ese? No. no, el No, Yo, dices el que tiene Kumadori, la boca rara, ¿no? El el que tiene la boca Kumadori, no, rara. no, Joy Joy, Kumadori. Ah, Kumadori. Kumadori. Por cierto, confirmo, confirmo, no lleva las alas. Que Madala nos lo ha pasado muchas veces, Madala. Sí, Eres una crack. sí. No Lo lleva las estaba viendo alas. yo hace ahorita que no llevaba balas. Pues mira, ahí la que está compartiendo actualmente Sangoro es la de en la que se muestra cómo el gobierno mundial está buscando y persiguiendo al CP9. O sea, esto es curioso porque se pone el gobierno mundial, o sea, el CP9 pasa a ser como un enemigo perseguido por el gobierno mundial. Aquí vemos como, hostia, están caminando por el agua. ¿Sí, no? Hombre, a ver, pueden O hacer el Skywalk estos, así que tampoco no nos les veo yo volvamos haciendo el muy locos. Skywalk, ¿eh? Van Ya, caminando. pero Qué cosa más rara. pss, Equipo, Goda. está muy raro esto. Igual están caminando por la orilla, pero no Sí, sé. puede ser a la orilla, sí. Pero ¿por qué lo dibujaría así? Un poco raro, ¿no? Pero bueno. Sí, pero siguen sobre el agua. Lo que pasa es que, O van claro. por la. O van por las vías de Lumiresa, ¿no? También puede ser. Ah, sí. Ah, son las Claro, vías del tren. Sí, calla, es verdad, totalmente. se ve bien Sí, por el lo que del viene siendo los Genemo. aledaños, sí. Sí, vale, coño, estaba Qué flipando. bueno. Buen detalle, Sangoro. Y eso, y ahí están, por un lado, escapando del gobierno mundial y por otro lado, buscando eso. Más adelante se va viendo en las historias. Buscando un médico para Rob Lucci. Aquí se ven los logos de medicina y Ahí de... llegan a una de las ciudades con las que comunica Lumiresa, que no vimos en el anime. Fíjate, Sango, otra ¿puedes Reino Muni. ampliarla un poquito más para que se vea Claro. más la imagen y no se vea el título? Que yo creo que así lo podrán ver mejor en casa. Ay, Debuti, muchas gracias, Ango. Y sí, básicamente lo que se ve Ya habrá llevado un palo, ¿no? Como. para sujetar, ¿no? A Lucci, diría yo. O sea, Sí. que sea como un asiento Es para Lucci. y es Diría para que no se le caigan. yo. Pero ese es Ah, pero Kaku. lleva Ah, Kaku, ¿no? es Kaku, sí. Lucci le está llevando delante. Y el Lucci lo lleva a Fukuro. Coño, es verdad. Ah, Kaku también acabó tan jodido, ¿eh? Hombre, a ver, después de No, todo no, el supongo que clima. fue cuando los atacó ¿El las gobierno? gente del gobierno mundial y que escaparon. Porque Kaku sí estaba de Es verdad, pie mira. en Sí, las si echas anteriores. al 493, Kaku está bien. Bueno, bien, Sí, por está. eso te digo que fue cuando enfrentaron acá al gobierno mundial. Mira que Sí, los una atrás. emboscaron. Mira. Una menos, Sango, eso es. Una Está menos, ¿no? sentado. Sí, una A menos. ver, ahí se ve Kaku que está bien. Sí, es verdad que también está sentado como Rob Lucci, pero tiene pinta de estar bien. O sea, Rob Lucci está como Sí. reventado, como tumbado, en plan apoyado, que no puede con su vida. Y Kaku sí que Claro. parece que está más como sentado descansando, ¿no? Como Kumadori Claro. y Y te digo, Blon. después de que les caen acá estos desgraciados, Sí, igual a es raíz cuando de ya ahí se hubo ve, mira pelea cómo o lo algo. llevan ahí, lo lleva cargando Sí, ya este habrá. Yabra. Sí. Sí, es interesante porque además estos dos son un poco como Zoro y Sanji, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Sí.
Es como si Sanji estuviera reventado y Zoro lo estuviera cargando. O sea. Bueno, en este caso es del revés. En este caso es del revés, pero. Pero sí. Lo normal que siempre pasa, ¿no? Que si hay que hacerlo, Sanji con habría el que hacerlo porro ya. cargando. Va, y después de eso, mira, si pasas a la siguiente. Vemos Uy, que están uy, ahí como haciendo uy. como un festival, un show, que es donde había dejado. Ah, La... está Para haciendo conseguir dinero para el un. tratamiento de Lucci, es verdad, ya me Está acuerdo. haciendo una escenificación del teatro No. Que sí, que se ve ahí como es este, el siguiente están Bluno y Yabra. La siguiente es bastante graciosa, la verdad. Ver a Yabra pasando por un aro de fuego. Sí. Qué bueno. Y quemándose aparte. Es verdad, se quema. Es Sí. verdad. Ve la cara así de que se está quemando. En la siguiente se ve a Kaku, como subiendo a niños ahí a su lomo, bueno, a su cuello y Sí, demás. es un poco como si fuera el circo, ¿no? El circo ha Sí. llegado a la ciudad. Están usando su cuerpo y sus habilidades básicamente para sacar dinero. O sea, y es bastante curioso, ¿no? Como un grupo de asesinos que llevan no sé cuántos años infiltrados, matando gente, recopilando información, no tienen ningún problema con el fin de salvar a su jefe, digamos, a su número uno, en ridiculizarse y tener que estar haciendo estas gilipolleces. Es un poco como lo que va a venir después de los Mugis, ¿no? Que no tienen Ah, ningún problema en le pagan sacrificar a sus cosas. Fukuro, le pagan a Fukuro y se suben a Kaku como una resbaladilla. Sí, un tobogán que diríamos en Sí, sí, España. sí. Sí. Y como está lloviendo, uff, todavía Claro. mejor. Hombre. Y luego en la siguiente historia se ve a Khalifa, pues ayudando ahí a la gente con su poder, que tiene bastante sentido. A limpiar, ¿no? Así, ojo el A despertar, ¿eh? limpiar la ciudad. Oye, yo en la tier list de waifus gamberra que hicimos, Khalifa quedó en no, Gamberra. sí, gamberra porque no era precisamente de casarse y demás. Khalifa quedó, en vez de la tier S, quedó en la tier A, pero ojo con esta fruta, ¿eh? Esta fruta es muy interesante. Sí. La verdad Pensando que bien y sí. pensando mal, evidentemente. Claro. Se va a estar siempre lubricada, ¿no? ¿Para Sí, qué? sí. ¿Para qué dejar las cosas a la imaginación? Por supuestísimo, iba a estar siempre A que no se le lubricada escucha, a pero bueno. poco. Y después ya la siguiente que se ve ya es, pues por lo visto, que los médicos pues se ponen manos a la obra, básicamente porque ya habrán cobrado todo lo que previamente han recaudado los otros. Y Además, tiene como que una se cara de ponen ahí a hijos la de su obra, puta bueno, ya hemos madre. cobrado, ya podemos, ya Yo no me podemos. pondré manos de enfermera, sinceramente. Madre mía, la enfermera esa me da un mal rollo. Doflamingo, Sí. tío. Es la hermana oculta de Doflamingo. La mala oculta de... Escúchame. Parece también que es un cruce entre la familia de Capón Bece y Doflamingo, ¿eh? La madre que me Y parió. el otro, igual me estoy pegando una fumada, pero no será por un casual el doctor Kurohige, ¿no? Al que Ace Ah, encontró. puede ser, ¿eh? Puede ser, Puede puede ser. ser. Porque eso sería una forma de enlazarlo ya brutal, en plan de, mira, ya te enlazo cosas que ni os vais a dar cuenta, ¿sabes? O Sí. sea, pero no, creo que no es, ¿eh? No me veías Es que es venir. capaz sola. Joder, es capaz Sí. sola. Sí, o sea, totalmente, totalmente. A ver qué tenemos después. Después tenemos, sin más, que se van de compras, ¿no? Mart. Ojo. Bosbo. No parece nada especial, ¿no? No. Mira, el detallito Ah, está. Khalifa bueno, lleva. lo que trae Komadori es la marca esta de. De Es esa Papu. Nami, ¿no? Ah, no, es verdad, la de los leones, ¿no? De las camisetas de Sí. Nami. Es Ah. verdad. Y este lleva de Papug. Khalifa lleva de Papug. La de criminal ese. Ya ves, ¿eh? Sí, Conociendo a va. Papug, montando un imperio de la nada, el cabrón. Esa ropa sí es cara, ¿eh? La de Califa. Sí. Madre, es que es Califa. Ya ves, le ha sobrado pasta de lo que han recaudado Hombre, para. hombre. Limpiando los tejados. Sí. ¡Ay! ¡Qué mal! Me ha Y en la entrado algo en la siguiente se ve garganta. también un poco pues más de lo mismo. O sea, como pues por lo visto están esperando simplemente a que curen a Rob Lucci. Y ahí haciendo vida, pues tomándose. Esto es haciendo el tonto. Y en la siguiente historia, a los que sobran, pues tomándose un cafecito tranquilamente. ¿Sanguro? Sí, como le había hecho el zoom, no cambiaba y hay que quitarle el zoom primero. Ahí se ven a Ah, todos oh, tranquilos. esto parece así cerca de las calles de Champs-Élysées, ¿no? A mí me recuerda la escena esta de la película Inception, la de Christopher Nolan de los Ah, clones, ándale, también, a cierto, que sí, cierto. cuando le hace la audición a Aradne.
Ariadna, perdón. Ni puñetera. Me recuerda. Ni pinta más que parece Francia, censura. Madrid, pinta más Francia. Pero también es que, a ver, esta arquitectura es muy de. Es muy de 1700, 1800. Es un poco, por así decirlo ya, el Madrid cosmopolita. Si te mueves por donde. Que parecía el centro Madrid. Sí, como si te vas por la Casa de la Moneda, por todas esas calles, pues sí que puedes llegar a encontrar construcciones de este tipo. Por. Uf, joder, Alonso Martínez creo que puede haber construcciones de este tipo. Madrid tiene millones de calles, chicos. Pero esto también pasa en París, ¿no? Que al igual que, por ejemplo, si tú ves La Habana en Cuba, toda la arquitectura de La Habana te recuerda a Cádiz. Porque es una arquitectura más colonial, siglo XVI, XVII. Pues sí que esta recuerda más a Madrid y a París, como dice Sango. Y lo del café que pregunta en el chat, no es que esté traducido. Es original. ¿No? Se ve así directamente. Ajá, es original. Luego café es que es bastante internacional, o sea, no es solamente español. No, bueno, coffee, claro, pero en café es igual en italiano, creo que en francés también es igual. Un café, café olé, sí, es igual en francés. Es igual. Hasta los asesinos necesitan tomarse un café de vez en cuando. Pero, hombre. Ah, no, es verdad, no me había fijado que Fukuro está sentado en tres sillas. ¡Hostia! Es verdad, sí. Problemas de culos gordos. Oye, a mí es que eso de que tengo una cremallera por boca, tío, es que me mata, Ya. ¿Qué, y encima el por qué, ¿sabes? Que es porque se le escapan los secretos. O sea. Y se tiene que poner. Oye, pues, poniéndonos oscuros es una tortura de puta madre, Ya. Bueno, no le habrá dolido mucho, la verdad. Y si no, no te preocupes que le metan otra paliza y que le duela. En la siguiente historia tenemos ya pues a Lucci aparentemente recuperado dentro del hospital. Con la paloma Hattori se llamaba. ¿Cómo se llamaba la? Sí, Hattori, creo que sí, ¿no? Hattori. Como Hattori Hanzo, que es el de las katanas de Kill Bill, ¿no? Anda. Si no me equivoco. Sí. Ni idea. ¿Qué dice el título que es tan sencillo? Kuma. ¿Cómo? Kuma. Kuma. Sencillísimo. Kuma. Es que en este capítulo es donde aparece Kuma en Sabaudi. La separación y tal, ya. 505. No, es donde aparece en Sabaudi. Es en Sabaudi. Es que es cuando aparece el primer Kuma, el que no es el real. Ah. El pacifista, ¿no? Ajá. Vale, vale. En la siguiente ya tenemos una que. Bueno, yo ya conocía esta viñeta, la siguiente, esta mini historia, es como de las más conocidas de la historia de Rob Lucci, como de CP9, que es básicamente, pues, como. Ya están todos bien, todos felices. Me encanta Kumadori vestido como si fuera un niño, literalmente, un niño grande, con el peto ese. Y los tirantes y todo. Dios, qué mal rollo me da la enfermera, tío. Es que cada vez que la veo me da un mal rollo. Esa es la típica carnicera, ¿sabes? Que no te dejas que te haga una vía intravenosa porque te explota. No. Te hace una carnicería en el brazo. Sanji seguro que la ve y se piensa que ha regresado a Kamaland. Sí. Y ojo, tenemos el otro médico, no el que está dando la mano a Rob Lucci, sino el otro, el que sobra, el de las gafas ese, que parece el de... Echa para atrás, Angoro. Parece el del CP0. Sí, es verdad, el de la máscara, ¿no? Que va con el con cuello ahí, como el caído ahí, todo raro, sí. Pero bueno, ya está, eso era por comentar. ¿Será que lo reclutaron de ahí? ¿Te imaginas? Pues, hombre, pues de aquí al CP0 habría un paso pequeño, ¿eh? No, bueno, y a lo mejor es que este tío estaba controlando los pasos del CP9 porque les tenían localizados y así les tenía ahí bien cerquita. Me parece sí, increíble por poder que justificarse podamos, se puede, ¿eh? Me parece increíble que podamos sacar una teoría hasta de eso, tío. Es que One Piece se presta. Pero bueno, por poder puede ser, porque, por ejemplo, cuando estamos ahí tras el Reverie con lo de Morgans... Que aparece un tío de, oye, te voy a comprar este titular, o no sé cómo era, no recuerdo cómo era. Tienes que cambiar el titular, tal. Eso, no sé que era un miembro del CP0 infiltrado, bueno, del CP, del Cyber Pool, infiltrado. O sea, por poder puede haber en cualquier lado infiltrados, o sea, que no es sorprende. Es como una película de James Bond, que de repente James Bond está completamente rodeado, intenta escapar, no lo va a conseguir... Y pum, un tío de los otros empieza a matar gente y dice: eres James Bond, no te preocupes, yo soy el agente 13-17-42. Es del rollo. Cuidado, Cuidadito.
Vale, después tenemos una mini historia que, bueno, es como que se desvaría un poco. Que está, se van a echar unos bolos. Que mira, a mí esto me gusta porque es como que vemos. Siempre que han sido considerados y vistos como máquinas de matar, que están teniendo como su momentillo, ¿sabes? Después de tantos sí. años. Son buenos chicos y se lo pasan bien, hombre. Sí, después de tantos años ahí como. De, ¿sabes? De espionaje, de matar, de espiar y de todo. Pues mira, pues cogen y se van a echar unos bolos. ¿Que se cargan los bolos? Pues sí, pero por lo menos se echa una risa. Se les ve a todos felices ahí. ¿Sabes? Como un equipo de verdad. No sé. Es que hay cosas que son curiosas. Muy, muy curiosas, además. Y justo es el bolos 9. Sí, G9, sí. Sí, sí. ¿Qué pone 100 en las bolas? 100 kilos, supongo. Son los kilos, ¿no? Supongo. Se deben poner los kilos, pero que sean 100 kilos me extrañaría bastante. Me parece una burrada. Sí. No, a lo mejor cuesta 100 berries o algo así, ¿no? 100 berries la bola. Qué caro, ¿no? Se suele pagar por partida. O es ¿no? 001, o es 001. O puede ser 001, sí. Joder, puto Oda, macho. Puto Oda, qué asco de tío. A ver, no normalmente... No, a ver, no será nada, será por curiosidad. Ah, por mira curiosidad. Qué gracioso el símbolo de exclamación. Sí. Con el logo sí, del gobierno mundial. Ajá. ¿Y detrás quién? Espera, ¿quién está detrás? Sí, sí. Y es gracioso porque están como escapándose más o menos del gobierno mundial y Blueno está con pantalones de camuflaje, en plan, que no nos vean. Sí, no, pero es que detrás hay un par de tíos, ¿no? Que se supone que tal. Hombre, a lo mejor luego pasamos y en realidad no son nadie, ¿verdad? Esos son de algún fijo. Puede ser el. Bueno, vamos a pasar. Yo tengo una idea en la cabeza. Lo saben los indios. O sea, son unos secretas del gobierno mundial. Por eso Blueno le ping. Dale, a ver, a la siguiente. O a lo mejor no, a lo mejor es como la bat señal, ¿no? De no, es que no es que pum, somos no sé qué. Bueno, pues Oda se ha follado la lógica. Piratas que estaban intentando cobrar un diezmo o algo así. O cobrar piso. Ajá. Y entonces es cuando ellos salen y se dan cuenta que están en la ciudad. Vale, ah, mira, la y siguiente es cuando otra vez, está guapa, ¿eh? Y es cuando otra vez entran en acción como CP. Sí, de hecho, mira, pon la siguiente. Está muy guapa. Coge Rob Lucci y dice, ala, a tomar por culo, ya estoy recuperado. Vale, o sea, puede ser que aquí es cuando empezaran como a tener buenos ojos el gobierno mundial otra vez. De Rob Lucci. A ver, estos tíos al final son tíos que creen mucho en el gobierno mundial. Sí, total. Yo creo que para llegar a un nivel muy alto en cualquier tipo de organización que esté ligada con el gobierno, ya sea de espionaje, ya sea militar, tienes que estar muy implicado y sentirlo. Y sus máximas y sus principios, hacerlos tu credo, ¿no? Entonces, estos tíos es normal que vean piratas y vayan a por ellos. Pues sí. Bueno, las siguientes mini historias son básicamente un poco pues como ese... Puedes ir pasando ya, ¿no? Sin hacer zoom ni nada porque son... Son sencillas. O sea, peleita, ¿no? Y lo que encuentro al final de esta mini historia, qué cosa turbia tuvieron que hacer Aku y Lucci para poder entrar al CP0. Eso igual lo vemos. No, bueno, no creo que lo veamos ahora, ¿no? No lo vamos a ver. Vamos pero a... por el final de la mini historia, por eso les digo. Vale, ve pasando a ver. Porque ahora hay dos o tres mini historias que tampoco importan mucho, básicamente. O sea, vemos la resolución del problema. Aquí no entiendo por qué los demás están acojonados ante la flor. O sea, es como que están todos como, no cojas la flor. No entiendo por qué, pero... Es verdad, están todos como... Que a lo mejor es una trampa. Como Blancanieves o como Cenicienta, ¿no? Que se pincha con... No es una flor, evidentemente, pero... Ya, no sé. A ver, pasa a la siguiente, el barco, tal, y esto. Esta es la isla donde entrenan al CP0. Uh-huh. ¿Y por qué están todos felices? O al CP9, perdón. A todos los CP. Han llegado a casa, ¿no? Han llegado a. Ah, llegaron a casa. ¿No? Al sí, centro sí. de. Es su base. ¿Cómo se llama sí. el capítulo? Operaciones. ¿Dónde? ¿Cómo se llama capítulo. El capítulo? ¿Cómo se llama? Ugitai.
Es lo de. Ya es despuesito de lo de Sabaody cuando llegan a Amazon Lily. Vale. Nada, que Kuma haya soltado tres o cuatro ostiones de los suyos. Tenemos Hostia, a se los tiene toda la estética de futuros. Frankie, ¿no? Mira, Sí, este es hasta el la lugar nariz. ya Pero donde. con más ropa. Hasta la nariz. Sí, es acojonante. Sí. Vale, Espérate pasaré. un momento, espérate un momento. ¿Puedes ampliarla, porfa? Sí. Acá están arriba, mira el viento. Vale. Mira, recordando viejos tiempos. ¿Pero estos son recuerdos o es la No, la actualidad? nueva generación de los Vale, Simic. vale, 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 vale. Claro, porque, a ver, lo que me encaja es que los del Es que, de CP hecho, hay sean teorías. huérfanos y demás, De ¿no? hecho, hay teorías que dicen que esta persona que está aquí es la mamá de Komadori. Porque Oda dijo que estaba viva. Curioso. Curioso. Bueno, pues ahí Mira, yo. Komadori hubiera reaccionado. Bueno, igual reacciona en las siguientes mini historias, no lo sé. Mira, yo siguiendo la teoría de Quinto de que Uy. los miembros Ya, del very good. CP, los miembros del CP, de una manera o de otra, sí que pueden ser parte de la realeza, etcétera, etcétera. También diría yo que a los que eligen para ser del CP podría ser un poco así como volviendo con los espías, trama de espías y James Bond, ¿no? Que sean huérfanos, para que no tengan ningún tipo de, por así decirlo, apego hacia una familia, hacia Hombre, unos amigos, hacia unas relaciones, de sino que hecho, desde pequeñitos les tengan ahí ya metidos ahí en la cabeza nazismo, 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 ¿me entiendes? seguramente Madre Carmen, los niños que vendía huérfanos son los que acaban en el CP0. Bueno, Claro, el por CP, eso. perdón, en los Cyberpool en general. Claro, por eso me parece que encajaría muy bien, ¿no? Encajaría muy Bueno, bien. justo Bristol lo acaba de decir en el chat. Sí, o sea, sí, básicamente eso. O sea, esos niños en algún lado así acaban. O eso, o en el bajo mundo. O sea, una de dos. Bien no acaban, desde Sí. luego. Vale, y aquí es cuando la Marina les descubre, ¿no? Qué interesante. Mira, si te fijas, viene el Capitán Very Good. Y aparte trae a agentes del gobierno mundial, no Sí, solamente en la claro. Marina. Es un trabajo conjunto, ¿no? Por así decirlo, entre ambas organizaciones. Sí, porque no suelen cooperar tampoco. O sea, en Enies Lobby sí, pero normalmente suele haber actuaciones o el gobierno Sí. mundial, como en O'Hara, por ejemplo, o la Marina. A ver, no, no se debe mezclar, ¿no? Las películas y demás, pero en Stampede no es que está Rob Lucci en el barco y habla con Kizaru, puede ser, o con un almirante porque quiere conseguir la Eternal Pause esta de Laugh Tale. O me estoy tirando aquí un triple Stephen Curry desde medio campo. Sinceramente, no me acuerdo. Me Con Akainu, acuerdo. mira, a Y Bristol tiro si se por acuerda y me rascarse dice con el cráneo Akainu, si no así me me gusta acuerdo. Bristol. Por cierto, la siguiente mini historia, muy guapa. Esta es la que les digo. Mola Brutal. mucho. Está guapísima. Porque, un aspecto siniestro de la hostia. Pero todos y cada uno. O sea, de hecho, me hace Ya, pero si gracia. parece una oveja, ¿no? El Eso de iba a la decir. derecha. Eso iba a decir, parece, sí, Esta es será Califa llena de espuma. Califa. Eso es, pero sí, sí que parece. Parece una puta oveja, Luego el puñetero Kumadori que parece un babuino demoníaco en rabia, o sea. tío. Parece Nekomamushi, ¿no? En modo Sulong. O Shishimamushi, que le dice a Sicilian Luffy, ¿no? Sí. Uno de estos Sulong Para de Luffy los todos son ninjas. mushi. Sí. Aunque sea un Inu, es un Mushi, a tomar por culo. Y Qué el chula, ¿eh? búho, ¿quién es? Dicen. El búho es Kuma. No. Chapapá. ¿Cómo se llama? La Chapa. cremallera en la boca. ¿Cómo se llama? Chapapá. Fukuro. Ah, Fukuro. Es verdad. Fukuro, primo lejano de Fukurokuyu. Efectivamente. Hijo. Y en la siguiente. La siguiente historia no la entiendo. A ver, pasa. Ah, vale, es Así, Spandam. Vale, es ¿dónde? que en blanco y negro que la veo yo parecía Hachi. Y no entendía por qué estaba Oye, Hachi. pues no está mal, Que no por está mal lo de cierto, Hachi. ojo a lo que le Ha ponen sido el ahí mejor en. Robin. ¿Qué coño tiene dentro Un del pez. agua? ¿O es el chichón que se mete dentro de la bolsa y se Yo ve el diría que es un chichón? pez. ¿O? Es un Puede pez. ser, ¿no? Y un pez, un Parece. paquico. ¿Eh? Ah, vale. Este está recuperándose de la paliza que le metió Frankie y Robin, ¿no? En plan, Y Robin con Robin, el sí. clutch.
en Es cuanto se como le... la ¿cómo se llamaba? Las homeopatías estas, ¿cómo se llamaba? La gente esta que curaba con buenos pensamientos y con raíces de árboles. Ni puñetera idea. Que pues es lo mismo, te meto Los un... Osteópatas, ¿no? No, no, así. druidas no, los modernos, los modernos. A los modernos. Los modernos, sí, Homeópatas, ¿no? homeópata, sí, creo que es homeópata, ¿no? Ya. No, no, hombre, no es Reiki, hombre, no es con Reiki. Eso es una fumada aún más grande. Ah, eso está Ricky. Es que está utilizando un pez dentro de una bolsa con agua para bajarle un Eso es chichón cosa de y Dora, de me apetece dibujar ahí un pez porque me aburro, o sea. Claro, es que es lo que decía, ¿no? Que es que es homeopatía, tío. Es una cosa de, pero ¿qué es esto? Pecepatía, sí. De hecho, después de esto es que tiene que usar la máscara esa con la que... De hecho, ¿qué Para es? toda la vida, ¿no? Hay algo ahí, Y puedes hacer aparte, zoom. Ah, no, es cierto, esa máscara ya lo también usaba, por ¿no? culpa de Frankie cuando lo desfigura de más, de cuando fue lo de Tom San, ¿no? ¿Puedes hacer zoom en Pero ese la no era pierna? Spandam, ese era Spandin, ¿no? Que era el padre. No, 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 eres ¿Era Spandam. Spandam? Sí. Spandam estaba apenas iniciando en el CP. En el CP5 creo que estaba, o en el CP4. Amigo. Vale, Samuel, vale, echa vale. para atrás. ¿Puedes hacer zoom en la pierna en la que, bueno, en la que vemos a la derecha? Que tiene ahí Sí. como una marquita de algo. Eso, una F. O. F en el chat, Torchimelo. Una H. No, no sé. No, sin Es más, una igual. H, creo. Si no, igual era, yo qué sé, igual quería decir algo. Hombre, a ver, dependiendo de cómo lo mires, puede ser una F, puede ser una Sí, puede H, ser una H. puede no ser nada, Puede ser una I. puede ser una grapa, ¿no? Puede ser muchas cosas. Ajá, puede ser una grapa para que no se zafe ahí Claro. el No sé, vendaje lo he ya. visto como tan destacado desde lejos, ¿sabes? Como la única No, en no, todo el ya van a... cuerpo. Sí, se te van los ojos, sí. Sin más, cosas de enfermos de One Piece. Básicamente. Pero bueno. Pues dale a ¿Has la visto siguiente, que tiene un Samuel. lunar en el dedo índice de la mano izquierda? Ese lunar es... Joder, macho. En la siguiente mini historia parece que están simplemente hablando Rob Lucci y Spandam. Tiene pinta. Oye, Rob Lucci tiene los ojos de color. De color verde o azul o. Es que es un papucho, Qué hombre. Es un guaperas, ¿no? El papucho. Rob Es Lucci, como madre King. mía. Es como King, un papucho. Sí. Todo el rollazo. Lo que me hace gracia es que están por detrás reventando a los de la marina mientras llama a Spandam para decirle: A ver, Spandam, ¿qué coño estás haciendo con tu puta vida? ¿En serio Sí. crees que Algo me vas a así. mandar O eso, este? ofreciéndole un trato. Dice, aquí te habla tu ex guardaespaldas, Rob Lucci. Dice Sí. eso. Y si no lo dice la Sangopedia, y yo me lo creo. Ya toma por culo. ¿Pasa a la No, pero es que es siguiente? Hachi, ¿eh? Cuando has dicho antes lo de Hachi, macho, es que es Hachi, Hachi. tío. Sí, Es sí, que es sí. Hachi. Yo es que he Es visto a Hachi tremenda. ahí. En la siguiente, bueno, tenemos pues como esa misma imagen de Lucci, pero como en ampliado. Y ya con todos destruidos. Bueno, y con la cabeza del tío ese en la mano, ¿no? Así con Very Good. Sí, pero literal, la cabeza, Sí. decapitado, en tu No, es que casa. tiene el poder de hacerse No, es bolas. que tiene una Amigo. fruta. Sí, es un poder un poco random, pero sí. Yo es que este tío, sí, os voy a ser completamente sincero, no le conocía. Pero eso de que se puede hacer pelotas me parece curioso, ¿no? Es verdad que todos tienen una pelota en la mano. Sí, Como si fuera a jugar a los es bolos, como su como el otro, habilidad ¿eh? un poco extraña, pero bueno. La verdad. Pelea con Frankie, ¿no? En el lobby. ¿Sí? No sabía. Sí, cuando llega el asedio de la Buster Call. Ah, Viene él, viene con Shu. es Shu que es el que oxida la espada de Zoro. Sí. el problema de esos capítulos es precisamente eso, ¿no? Que es después de salvar a Robin y después de derrotar a justo en mitad de la pelea Ah, con Rob Lucci. exactamente. Entonces la memoria se te va a ir siempre a lo importante, ¿no? Al hecho definitorio del arco. Sí. Y después de esa tenemos, sin más, a este como alertado, ¿no? De, me han dicho no Ah, sé qué. Spandine. Y tenemos ahí al Rey Cobra versión gobierno mundial. Es Spandine ese. Es el Es el padre, ¿no? padre. Es lo que iba a decir, sí, que era el padre. Hostia. Ya ves, padre ahí semi-retirado, me imagino ya. Rascándose la barba como pensativo. Yo me dejaría la barba así de larga simplemente Para para poder hacer hacer eso, eso. ¿no? La de ahí, como si fueras sabio y versado en todo tipo de artes.
Sí. La siguiente parece. Ah, mira, ha plantado la flor que le dio la niña. Sí. A Califa. Y la plantan justo en el sitio del donde se supone que entrena el CP9, ¿no? Sí. Bueno, el CP. Ese será el vamos a nuevo dejarlo. árbol de Ojala. Chicos, esta es una semilla del árbol Adán. Esto es una pista de que vamos a ir a Elbaf. Nos lo estaban diciendo desde la portada del CP. Foreshadowing. Goda. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Ay, Que madre. tenemos ¿Vamos a la cosa, ¿eh? siguiente o Ya qué? está, ¿no? Se acaba con eso la mini historia. La esfera Sí. dice justicia. ¿A qué está preguntando? Ah, sí, Ah, como qué la bueno. capa, ¿no? O sea, es básicamente la capa hecha bola. O sea. Sí, no, le han hecho bolas al Y con pobre. eso termina esta mini historia, ¿no? Tampoco me ha parecido tanta. Hombre, a ver, claro, Sí, con eso esto. termina. Voy a poner la otra. Sí, a Yo ver, es lo que no. siempre digo, que esto es como cuando corrijo exámenes. Si de repente el primer examen que corrijo es un maldito 10, pues el siguiente puede estar que de 9,25, que le voy a poner un 8, simplemente porque el de 10 es Vienes un 10. Es condicionado. contaminación, ¿no? Claro, vienes condicionado, sí. Sí. Ahora veo una historia. Ah. Esto, mira, esto Las sí que lo molan mucho. hicieron. Esto sí que lo hicieron en el anime. Que nos solíamos quejar de. No entiendo por qué el relleno en el anime no es la adaptación de las mini historias. Estaría bien que fuera eso, no sé qué, para meter un relleno canon, tal. Y en este caso creo recordar que sí que lo hicieron. Porque a mí me Sí, suena lo así. hicieron bien. Que cuando separaron a los Mugiwaras. En el anime había capítulos que a mí en lo personal me parecían bastante coñazo. Que eran pues estas situaciones. O sea, Sanji pasándolo mal con los Okamas. Chopper haciéndose amiguitos de tanto de los Unga Unga como de los pajarracos gigantes. Es un gao. Es que me mata. Sí, a ver. Está muy bien. Yo creo que esta parte es cuando el anime de One Piece descubrió que podía hacer relleno canon. Sí, y bueno, y se ha quedado ahí, ¿eh? Porque luego no lo ha vuelto a hacer. O sea. Que bueno, ahora ha metido lo de Bartolomeo, pero si hubieran metido, por ejemplo, el viaje de Capone Betts, pues habría estado también chulo, ¿no? Hombre, de Sí. Bartolomeo, sinceramente no lo he visto, así que no puedo opinar. Yo tampoco lo he Pero visto. sí. Sanji está monísimo, ¿eh? Sanji está muy cute. ¿Qué es? Hubo un momento que se pasó al lado Guay. Okama. Yo sigo esperando que llegue un momento en que use las técnicas Okama y se vista Okama para pelear. Yo Bueno, no, yo que he no lo visto Okama creo. no lo creo, pero lo que aprendió se supone sobre todo fueron las recetas, ¿no? Y esas Sí, creo son que las recetas. No, ya sé, pero las digo que utiliza Zou. estaría curioso. Sí, hombre, estaría divertido. Y si no, nos marcamos un fanart, se lo pedimos a alguien Sí, digo de. el Pipe. ¡Pipe! Y fuera. No, pero hubiera estado. Sanji vestido de Okama pegándose con Zoro. Y ya Sí. está. Y ya está. No, pero Con almohadas. Y hubiera. solo Sí. que traiga tres almohadas y una en la boca. Fui una en la boca. Y ya es un muerde de almohadas oficialmente. La madre que me parió. Que eso, que Sanji lo que aprende sobre todo con los Okamas. Sí, no, se nos está yendo, es lo que hay. Las horas ya que. Si no me equivoco, lo que aprende son sobre todo las 99 recetas vitales. Y yo creo que sí que las pone en práctica, ¿no? Que es, por ejemplo, en Zou, cuando llega con los Minsk. Sí, a ver, seguramente sea algo que Oda dijo y ya está, y En se ha paz. quedado ahí. O sea, las usarán y comerán este tipo de recetas vitales para conseguir potenciar su fuerza y no sé qué, y ya está. Pero no creo que es que empiece a usarlas ahora de repente y power up para todos, sino No, que. pero en Panhazard también las usaba, ¿eh? En Panhazard yo me acuerdo cuando se acaba el arco que sí que se pone a hacer comida y quiero recordar que sí que tiene que ver con las recetas que aprendió. Sí, seguramente. Aquí, pues bueno, pues básicamente eso, Sanji que lo pasa mal con los Okamas y se acaba volviendo al lado Okama, aunque recordemos que luego cuando veía la noticia de lo de Luffy y Ace ya se le quitaba la tontería. Pasa a la siguiente. Aquí Bueno, vamos al ya principio se lo con. estaba pasando muy bien, ¿eh? Se veía tan Sí, mona. se veía muy feliz. Ahí tenemos a Nico Robin, que igual era la que peor lo pasó, la pobre. Todo el mundo en el Team Skip en una zona relativamente tranquila y la pobre Robin ahí siendo Bueno, machacada. pero en realidad está aquí cuánto. Vamos a poner que de 2 años está aquí un mes y luego se va con Sí. los revolucionarios. Sí.
Además, Sí, es sí, que sí, sí. hasta Robin, hay un meme en Instagram que pone: nadie puede salir bien en una foto recién caído de unas escaleras. Y sale la foto de Robin en Slobby cuando Spandam la está pegando patadas y Sí. la tira por las escaleras. Pues Sí. igual, nadie puede salir bien con un mono de preso. Pues mi waifu, Nico Robin. Pues Es que. escúchame, a mí aquí Robin con este outfit me parece de lo más sexy que hay en One Piece, sinceramente. Pero O vamos, sea, es así como que. con el escote abierto y tal. Que mira que no soy yo muy de. No soy yo muy de versión anime, ¿no? En plan de que me pongan cosas así anime y tal. Pero aquí Robin, tío, tiene algo, tío, con ese. Con ese rollo ahí escote que no sé, tío. No sé, me mola mucho. Chicas, ya Y sabéis, en algún en el anime lo explotan mucho eso. Es recurso. momento. Hombre, Joder, en el anime lo que explotan son las tetas de Robin, que están a punto de explotar, literalmente. O sea. pone las de Nami cuando se convierte en pirata bestia. También, bueno, pero Nami, bueno, Nami en general, bueno, en la isla Desafían de la Iñi así gravedad. fue lo más sobrado, creo yo. Que Yo. tenía una cinturita de 2 centímetros y. Sí, un desfase, un desfase. Sí. Y bueno, aquí lo interesante de esta mini historia respecto a Robin, de hecho diría que es lo más interesante de toda la mini historia de todos los Mugiwaras, es el tema del puente de Tequila Wolf. Ese puente que lleva años y años haciéndose. Y nadie sabe ni por qué. Ni para qué, ni por qué, ni cuándo, ni cómo, Sí, sí, dónde sí. sí, pero poco más. Efectivamente. Un puente, no sé, muy. No sé. Algo también, un poco Un puente muy pontificio, ¿no? como lo Porque poca de. cosa. Un puente bastante como lo de. Como lo de la mini historia de Enel, ¿no? Que seguramente sea un puente que vaya a repercutir en un futuro, por lo menos en la historia. Porque ¿cuánto tiempo llevaba ese puente haciéndose? 500 años era. Langopedia. Sangopedia, exacto. 400, ¿no? Algo así. Algo así era, sí, 400, 500, Una sí. burrada, ¿eh? Es O una sea, burrada. que vamos, que generaciones y generaciones haciendo ese puente. ¿Por qué? Ni idea. Mira, pasa. ¿Qué? Nada, la gente está leyendo el chat y de repente pone: al quinto le gustan mayores. Pues lo peor es que mi historial dice lo contrario. Hay un equilibrio, joder, hay un equilibrio. Hay que hacer No media. os preocupéis, si en algún momento queréis conquistar a Quinto, ya sabéis qué cosplay tenéis que hacer. Chicas, De os hemos Nico dado la Robin y clave. Elsa. Ojo aquí, Es el muy 5 interesante. Sí,5. es que esta también es súper interesante también, ojo, porque Todo esto dices es la de trampa. Tequila Wolf por el puente, pero Franky en la isla de Vegapunk. Sí, en la isla Karakuri. De hecho, es que Franky después de esto dispara el mismo láser que Kizaru, se supone, ¿no? Incluso mejorado. Sí, el Frankie Radical Beam. Claro, entonces llega un punto en el que no sé yo hasta qué punto es más, qué sitio es más Aquí es donde interesante. se hace tan fuerte como los pacifistas, ¿no? Bueno, más, se supone que más, que Franky es capaz de reventar un pacifista fácil, ¿no? Ah, cierto, cierto, es verdad. Plan fácil, Ahí por lo lo único menos dudar destacable, es el dudar. 5-5, en la Azume en la serpiente que tiene un 0-8. Qué Es un interesante. Steam. Por cierto, Tequila Wolf, 1Ruber1 dice, se empezó a construir hace 700 años por orden de un noble mundial para conectar islas. Muchísimas gracias por tu pedacito de sabiduría, Rubén. 700 años, 100 años después del siglo vacío. No. Sí, no. Hace 800 años empezó el siglo vacío. Hace 700, sí, 800. Entonces, y fue un siglo, o No, sea. no, no. Sí, luego hace 700 años, dice Rubén. Por eso. O sea, quiero decir, Cristo, discúlpame. si el siglo vacío empezó hace 800, terminó hace 700. Es decir, el puente se empezó cuando acabó el siglo vacío. Tan, tan, tan. Interesante. Durante su construcción, las casas de los esclavos se han ido quedando vacías, habiendo a medida que se acercan al inicio de la estructura pueblos vacíos con más de 300 años. Claro. Datos de interés. Pues si se empezó a construir justo después de lo del siglo vacío, tiene pinta de que. Mira, en un momento dado los piratas de Roger navegaron por el East Blue y contemplaron el gran puente de una construcción. Sí. Por el East Blue. Cantando el saque de Binks. Sí, no, 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 es cuando están. Ya ¿Pero era el llega por el mismo o último era Rug otro? Nagliff. Es que yo no sé si. Eso es antes de que vayan a Wano por el tercer Rug ¿Ustedes creen Poneglyph. que haya varios, como el No, de eso Tequila es. Wolf? Ese capítulo, el de Tequila Wolf que lo ven los de Roger, creo que es el mismo capítulo en el que ya llegan a Laugh Tale y ven el One Piece y se rían.
Ya, pero es que no sé en qué momento está exactamente. Sí, porque en ese mismo capítulo también es cuando van a Wano y Oden dice que no, que quiere seguir el viaje. Sí, es que es un Que capítulo solamente muy va a así, muy coger. Claro, denso. porque va muy rápido ese capítulo. Claro, y ¿Sabes? van también a Isla Yoji, no se pasan por Claro. Sabaody. Sí. Sí, porque el viaje que hace Oden con Roger. Se supone que la primera parte es hasta que cocina el Oden para todos, ¿no? Y luego ya en la segunda parte, el siguiente capítulo ya es todo el viaje, se supone, ¿no? Creo recordar, en el anime, por lo menos. Sí, me queda ya un poco lejano eso, pero bueno. En la siguiente, esto, en la mini historia, aquí no vemos nada, ¿no? Más allá de Vegapunk, no, no veo ninguna pista rara, oculta ni nada. Y vamos con Usopp. Soy el único que está viendo en los mora, o sea, en los marrones que parece eso un escroto, uno de ellos. El que Sí, más arriba está. el de más arriba, sí. Me parece un escroto, Es pero vamos. como cuando hacías lo de la bolsita de té, no voy a explicarlo, si no lo sabéis no tenéis ni calle, ni campo, ni ciudad, ni nada. No tenéis ninguna de esas. Madre mía. Nunca os quedéis dormidos con vuestros amigos despiertos y menos en un sofá, porque podéis amanecer. Bueno, pero Draco lo sabe, ya está. También se parecen un poco a las castañas de Nolan, ¿no? A del pelo de Sí. los de Nolan. Sí, nada más destacable. Filetes por Bueno, ahí. sí, Juan. no, y el huevo no, vamos, que Usopp se iba a poner gordete. Y se puso gordete. Y esto es uno de los temas que trataremos próximamente en los directos, en los cuales son los temas adultos. Usopp, la depresión, comer, ¿te da la felicidad? ¿O te vuelve un puto gordo beso que no es capaz de hacer nada como en la imagen que estamos viendo en pantalla? Me ¿Cómo pongo en te modo equipo de investigación. has quedado? Es que es así, ¿eh? Usopp ahora mismo llega y dice, ah, qué hambre tengo, sí, pero el hambre se sacia, pero en Perturbador. realidad es que tiene un vacío dentro muy grande como para... Interesante. ¿Pasa a la siguiente? Perturbador, ¿no les parece? ¿Eh? Inquietante. ¿No les parece, amigos? Inquietante. Hoy, en la nave del misterio. Grande La Iker, nave del misterio. qué grande es Iker, joder. Vale, pues no sé, no veo mucho, solamente veo que tiene un kabuto ya, ¿no? Pero Usopp tenía ya el kabuto ese de antes, así que no lo veo yo muy tal. Ahora vemos a Chopper que, claro, como es un animal y en este sitio están los animales y los humanos enfrentados, ¿no? Pues Sí. el pobre Chopper dice, comida, emergencia, no, y huye, ¿no? Que he de decir que adoro los cuerpos de estos señores. O sea, mira, mira el niño. Carecen de cuello, ¿eh? Mira, mira el niño, por favor. El enano, el pequeñajo. Este de aquí. El que está en todo el medio, me encanta. Es Pero, ¿qué muy. tal las armas, eh? Las armas es como el de... Cágate, las armas es como el de la luna. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Entiendo. Aunque estos Queríamos salen hacer la propulsados, portada de incluso. Emily y no hemos podido. Están raras las armas. Sí. Sí, pero no creo yo que. Es como el arma de Gunfall y es como el arma del tío este que intenta atravesar a Enel, ¿no? Es interesante. Sí, pero bueno, yo creo que se queda ahí la cosa, ¿eh? No creo que. Aunque bueno, es verdad que estos son cercanos a una isla del cielo, porque están encima de un árbol, ¿no? Y no, y dicen que se parecen a. Sí, a él dice que se parecen a los habitantes de Maui. Además, parece con lo de la. No es. De hecho, es una Sango isla con un no. árbol gigante. Sí, mira, Sango no, porque Sango no ha ido a PortAventura, pero porque no sé si ha ido a PortAventura y no lo creo. Porque venir a España desde México solo para ir a PortAventura es para pegarte. Cuidado, he ido a PortAventura. Tú has ido a PortAventura, ¿verdad? Joder, muchas veces. Vale, PortAventura hay un espectáculo hawaiano que además es que van así, ¿no? Con la faldita esta de hecha como de hojas de árboles y con el cuello este con el collar de flores. Ah, sí. Bueno, sí, Lo has visto, típico ¿no? El hawaiano de espectáculo. toda la vida. Y que las Sí, chicas como sujetador llevan cocos y. claro, yo diciendo aquí que cómo van vestidos y ya sabemos en lo que se fija el cabrón este, ¿eh? No, pues Por eso soy eso no quinto lo he visto empotrador. nunca, ¿eh? No, pues yo sí, me acuerdo. A ver, yo es que fui a PortAventura hace mucho. Es que yo tengo el parque de atracciones de Madrid, que es mucho más pancho. No, pero eso, que en PortAventura sí que hay un espectáculo, ¿no? De estos de como rollo Sí, hawaiano, lo que pasa es que cuando voy a Maui. PortAventura no voy a ver los espectáculos, voy directo a las Al Dragon Khan, atracciones. ahí pa, Dragon Khan, ahí a muerte. Dragon Canyon.
Es que Sango es un parque de atracciones que hay en Barcelona bastante chulo y que tiene una temática precisamente de este estilo. O sea, es un parque que se divide como en diferentes secciones y cada una de ellas es diferente. Una es como la oriental, otra es pues un poco de este estilo, así como, no sé cómo llamarlo. O sea, así como hawaiano, sí, ese rollo. Hay otro que es Como del de la lejano oeste. Micronesia. Micronesia, justo. De hecho, se llama Zona Micronesia. Ah, ok. Vale. Ha habido raid, Quinto. Uy, ¿de quién? Ah, sí, ¿Así de llegó un raid? Rubionic. Muchísimas gracias, Rubionic. Y bienvenidos a los 88 Nakamasuelis. Estamos aquí, pues, desvariando. Desvariando. O sea, ¿veis el Estamos runo? No sé si os con gusta One Piece. un ¿Veis el porro cada runo a uno. porro de atrás? Pues eso. Pues ahí, Pues son dándole duro tres. a las portadas de One Piece. Y eso. Muchísimas gracias, Rubioni. Bueno, la siguiente que vemos ahí. Está guapo el diseño del pájaro, ¿eh? Sí. Sí, a Parece color y un todo. Braviary de Pokémon. Yo ahí Ojo. lo dejo. Un braviario Braviary de Pokémon, de Pokémon. Parece un Morgans, pero. también. Salvaje apareció. Pero El mismo que salvaje, fue muy sí. fácil. Un Morgan salvaje apareció, pero tal cual. Vale, bueno, pues nada especial que ver, simplemente eso, ¿no? Recordar que estaban peleados entre humanos y animales. Bueno, entre humanos y pájaros, más concretamente. Y luego esta es la mejor. Aquí es Oh, donde yo creo uy, que fue. A ver cómo lo digo. Yo creo que fue la presión atmosférica de subir y bajar de la isla de Wederia la que hizo que Nami creciera 5 tallas de sujetador. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. esto no será Arabasta, ¿no? No, no. Puede ¿Estás ser, ¿eh? seguro? Puede ser. Nunca dijeron dónde era, pero yo me quedé también con la duda de que si era en Alabasta o si Aunque era otra de las ciudades, digo las ciudades, otra de las islas así con clima igual que de Alabasta. igual pero no, si te fijas, porque tiene de corona el este tío este. chico, eso iba a decir, este chico tiene pinta de ser el rey. Y el rey sabemos quién es en Alabasta. Así que lo dudo. Cobra no está. Cobra se fue. A Le Cobra se lo mataron cargaron. en el reverie. Pasa a la siguiente. Vale. A la siguiente Está sintonía. ofreciéndole los productos, ¿no? De Guaderia. Es como. Hoy en la tienda en casa te ofrecemos polvos para la lluvia. Básicamente. Y lo tenemos ahí en la siguiente ¡Uy, escena. uy, 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 uy! ¿Qué Sakura pasó? acaba de despertar, Sakura. Sí. Sango, te iba a hacer una Uy, pregunta uy. completamente off topic. ¿Cómo va la ¿La traducción? traducción? ¿Cómo lo sabía? La pared, porque estoy esperando que me digan aquí hasta los scans. Amigo, muy bien, muy bien. Qué chulo. Claro, y aquí Nami empieza a ver cómo es el funcionamiento de los huevos del tiempo, ¿no? Es que también los huevos del tiempo, macho. Es que es una cosa. Las ¿Cómo traducciones se las llamaba caga el el tipo ese? diablo. ¿Jaredas? ¿Jaredas? ¿Ciudad? Aredas. Aredas no es también el de. ¿Cómo se llama el de los Maiar, del Señor de los Anillos, del Hobbit, el que tiene un trineo tirado por conejos? ¿Aredas? Que ah, Aredas. no, no lo sé. No, tú cabrón, no, que no lo has visto. Efectivamente. Pero se llama así, ¿no? Se llama Aredas, ¿no? Sí, creo que sí. Radagast, vale. Pues nada, gracias, Ah, Donko. Radagast. Sí, Sí. Donko además es experto en El Señor de los Anillos. Ah, mira. Y K de Teach tiene pinta también, de que también. Tiene pinta, Radagast. sí. Tiene pinta. Pasa a la siguiente, Sangoro. Uy. Aquí Pues nada, tenemos aquí está Brook. Brook, ¿no? Vale, Brook, sí, cuando de repente cae ahí, la gente está flipando, ¿no? De que sea un muerto, que se supone que la adoran, ¿no? Que Sí, salva a es la chica como esta. un demonio para ellos. Claro, estos son Oh, los Ton. doble cuellos, ¿no? Oh, Estos Ton. raros. Dice Los que se cuellos. cansaron de invocar a espíritus buenos y que no sé qué, y que nadie les respondió y que finalmente se decidieron por invocar a Satán y llegó Brook. Y llega Brook. En sí es bastante gracioso, ¿eh? Sí. Encima Brook, ¿sabes? Que igual es lo menos malo que hay en el mundo. Sí. Sí. Ahora quedaría genial aquí el sonido de Ignatius. El de la casualidad. Quedaría genial. Pasa a la siguiente, Sangoro. Ah, sí, el de que quiere que le enseñen. Hostia, qué hentai, ¿no? Sí. La verdad es Y que que un todos poco, dicen, ¿eh? ah, sí, claro.
Por Claro, cierto, les la enseña los pluma. panties, lo que pasa es que no son los panties que él quiere ver. La pluma tiene toda la pinta de ser un Ah, ala de que estas, no, ¿eh? tío, por favor, N, lo No, abandonamos. no, Abandona no todos. vemos. Oda lo hizo de nuevo. No, es que si te fijas Vaya. en. Si te fijas en la pared, esto tiene. Simula el cohete que vimos. Ah, esto simula un pene también. No Iba te a decir, no voy a decir jodería que más, simula Marco. también. Mira, acá está El el que era. ¿El qué era, profe? minion. Joder, cágate. El minion Minion calamar. calamar. El minion El calamar. calamar, no. Qué bueno, qué bueno. Y los No, pero es cuernos estos curioso. son de uno de los cosmonautas esos que están muertos ya. Sí. Sí, a ver, en realidad, si nos ponemos un poco cuerdos y dejamos de vacilar, es curioso, ¿no? Porque todo lo que tienen colgado en la pared se puede atribuir a un rito satánico. Se puede ver perfectamente cómo tiene una calavera de una cabra, que es algo que se suele, Sí, con lo que sí, se sí. suele representar mucho el diablo. Y también el colgante ese que decía Sango, que era como un cohete. El primero de los dos parece que es como si fueran dientes, uñas, ¿no? De un animal, que también es algo muy, muy con todas las tribus que También suelen puede ser aparecer. como un atrapasueño. Ah, no, tú dices el de abajo. Sí, el El de de arriba sí, arriba es más como un atrapasueños. atrapasueño. Sí. Pero el de abajo, si lo amplías un poco, yo creo que se puede ver que parecen dientes, ¿no? Sí, es el típico collar que hacen con dientes de animales. Claro, y luego lo de la pluma es interesante porque la pluma son alas blancas, pero tienen toda la maldita pared llena de símbolos satánicos. Brutal. Y en la siguiente ya entramos a mi marido. A Zoro. Sí. Pues te has ido a buscar un marido bastante soso. Ya, la verdad que sí. Con todo cariño del mundo, ¿eh? Pero me Pero siento sí, muy te. rígido. Pura y gana. Me siento seguro. Que Sí, muy guapo, no. por cierto, el detalle este de lo de pesadilla antes de Navidad, ¿eh? De. Ah, sí. ¿Cómo se ven los árboles que crecen arriba de esas cosas? Sí. Yo no lo había Mira. identificado, fíjate. Mira cómo se ven los árboles. Sí, muy guapo. A todo esto, ¿esto será una tumba en concreto de alguien? Un árbol tumba. No, se supone que los babuinos hallaron un árbol y le dieron esa forma de cruz. Hombre, a ver, tú piensas que Mihawk, Perturbador. no sé si Mihawk lleva un colgante, que es una cruz, puede Ajá, ser. sí. Y Y si no hombre, lleva su la propia Yoru, espada que es una también es una cruz. cruz. ¿Sabes? Él en sí es una cruz. Es un porro, es un rorro, no, porro, eso es porro Draco. Si es que lo teníamos delante, lo teníamos encima de quinto y no lo hemos sabido ver, macho. Cago. Pero no puede ser. Pues ahora que hablamos de Enel, por cierto. Es broma. Me encantaría. Sí, bueno, pues Zoro aquí es algo interesante. Joder, el análisis que hemos estado hablando Este antes, es Sander, grande. la parte en la que él aprende a utilizar el haki de armadura, ¿no? Y que de hecho es muy interesante Ah, porque él ya tiene lo y lo suyo y aprende no lo necesita. porque le prohíben beber, ¿no? Sí, le prohíben beber sake hasta que no desarrolle el haki de armadura. Y aquí es Sí. importante porque justo en esta parte La es fuerza de cuando. voluntad. Eso es, cuando Zoro, por un lado, deja su ambición de lado para hacerse más fuerte por Luffy, y por otro lado, saca la fuerza de voluntad para hasta no conseguir desarrollar el haki no beber. Y luego ya más adelante, pues se puede ver como este desarrollo, ¿no? De Zoro, por lo menos por lo que yo me inclino, ¿no? En el análisis que hago de Zoro. Que de una manera u otra, él, para estar en sincronía con sus espadas, él tiene que, sobre todo con la Enma, ¿no? Que tiene que volver a recuperar esa ambición de querer ser el mejor espadachín, etcétera, etcétera. Que de una manera o de otra sí que le ha flojeado después del timeskip y de las tres derrotas que tiene contra Mihawk, Kuma y Kizaru. Pero bueno, eso se explicaba muy por encima. Pero vamos, que más o menos es aquí, yo creo, donde empieza a forjarse toda esta parte del haki en Zoro y de la sincronía con las espadas. Y no solo por Mihawk, sino por él ir comprendiendo mejor a las espadas que tiene. Sí. Qué He análisis dicho. en un momento, ¿eh? He dicho. He dicho. A tomar por culo. Y con Creo que esto esta es la terminan las última, mini ¿no? historias de los Moogies, de a Esta es la saber qué última, ¿no? haciendo por el mundo. Y eso de que ya no sale el bicho ese. Ya no sabe cuándo terminan. No, ¿Cómo? este es el babuino, El ¿no? escarabajo. ¿Te acuerdas cuando sale el Ah, el escarabajo? escarabajo, Ya, ya. es Oh, verdad, el tío. escarabajo amarillo, tío. Echo mucho de menos ese escarabajo en este directo. Qué Es lo único que me majete, qué falla. O majete. sea.
Qué por lo menos estamos entretenidos con Enel, ¿sabes? Sí, estamos buscando a Enel en todas las En portadas, todos nos los engañéis. lados. Y lo peor es que sale, lo peor es que sale. Vaya tela, creo Después que lo digo. pasamos a la. Una mini historia también Esta es una de interesante, mis favoritas. ¿no? La de Desde las cubiertas del nuevo mundo se llama esta mini historia. Sí, esto es un poco cuando descubren la recompensa. No, cuando vuelve Luffy o una recompensa, puede ser. Esto es O básicamente regresa con como una Mugiwara. actualización, diría yo, de lo que está pasando en el mundo tras el time skip, creo recordar. ¿No? Más o Sí, menos, es Angoro. eso. Sí, es eso. Perfecto, pues vamos a ver qué se nos cuentan las estas portaditas, que son unas Mira, por cuantas, ¿eh? ejemplo, aquí dice. Dale. Estas son unas Dice sobras Mugiwara no aquí. Ichimi. O sea, regresan. Son. Regresa la banda de los Mugiwara. Y ¡Oh! aquí ya trae todos. Interesante. Este de aquí no se sabe quién es, ¿no? El que está justo debajo. O A ver, vamos a ver. sea, se ve muy chungo. Nah, no se puede ver Oh. un cagao. Será Jeez. algo, pero no es. Pero imposible. Puede ser algo, ¿eh? Chicos, si estáis intentando sacar algo de ahí, yo creo que ya nos hemos pasado de análisis, ¿eh? ¿No veis ahí como los tambores de No. Enel? Mira, mira lo que hace. Es un rayo de la Baribari, es el Thor. Tori. Madre que me parió. Ahí ya me parece que es abusar. Ahí ya Sí, es que. no creo que por mucho zoom que hagamos seamos No, no capaces. se consigue. Se apenas se Hay periódicos que distingue. sí te spoilean, ¿eh? Sí, hay ¿Sí? periódicos que hacen cositas. Ajá. La madre que lo parió al puto Oda, Que no, que chico. no, que no deja Sí. nada al aire, Oda. Bueno, después de eso tenemos una portada que es muy famosa, que es ¡Uh! la del La teoría, la famoso. teoría. El famoso hijo de Shanks. O Sí, hijo de Sabo. el No, hijo del hombre. alcalde. No, Sabo no, hombre, por favor. Eso es como si se hubiera follado a su madre adoptiva. O sea. No, Es el hijo nunca del se sabe. alcalde. Es Escúchame, que. poco has estado tú en internet. Tito, yo he Poco has estado escuchado que es hijo de Ace, imagínate. También se ha comentado eso, sí, pero yo quiero pensar que es hijo de Nah. Shanks. No, Oye, hombre, yo entonces. también. Es lo que más me pega. Además, se le ve a Makino y demás muy, muy cercana con Shanks. A Shanks es el único que está en la barra puesto hablando con Imagínate Makino. que sea de Ben Beckman o de algún güey así. Y algo que me parece curioso es que el alcalde, ante la noticia de que los Mugiwaras han vuelto, porque están como todos celebrándolo, que han vuelto, si te fijas, pero él está enfadado. O Sí. sea, nunca ha Sí, sido porque. partidario de que Luffy sea pirata, eso está claro. Ajá, sí, Pero no dice sé, que debería le alegrarse, da ¿no? mala fama al pueblo. Porque en principio no había noticias de él, se creía que había muerto. ¿Pero está mirando el periódico o está mirando al niño de Makino? No, yo creo que está como enfadado con el periódico, ¿no? Nada, está enfadado por el O sea, periódico. todos están ahí como, ¡eh! ¡Ha Ojo, vuelto ¿eh? Luffy! ¡Está vivo! Y este está como, con el periódico. De hecho, está con el periódico en la mano, o sea, Sí, como. no, 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 sí, pero a lo mejor está mirando a Makino, viendo a todos felices, etcétera, etcétera. No, hombre, a ver, no voy a rizar el rizo de. Y además tú has tenido el hijo de un pirata, ¿sabes? Pues tú imagínate, también podría ser doble cabreo, ¿no? A ver, podría ser, podría ser. Ah, bueno, si lo planteas así, sí. Que yo retuerzo las cosas como. Ay, hijo. Hostia, mira la siguiente Todo lo mini que historia, puedo. qué graciosa. Todos con Mugiwara. Todos con sombrero de paja. Hostia. Y por ahí, Luffy, A666. Na nada de Sabo. Quinto closing, tú. El no, quinto closing. En lo próximo, un Mugiwara. ¿Dónde? ¿Qué quinto clothing? Joder, macho. Que para la próxima de quinto closing, en vez de sacar camisetas, un Hago Mugiwara. Mugiwara, ¿no? Sí. Estaría muy chulo, ¿eh? Pero hostia, encuentra tú a alguien que te haga eso, chaval. Ya, Eso. bueno, si hay gente que paga por ver pies, pues seguramente haya gente que haga sombreros de paja o sombreros tal, seguro. Ahí está, niña, ¿no es la que le ofrece los onigiri a Zoro? Sí, es rica. Más mayor ya, se le nota. Menos niña. O sea, sigue siendo una niña, pero. Pero han pasado 2 años y ha crecido, ¿no? Sí, se le ve más madura, más alta y así. Ya no tiene 5 años, ahora tiene 7. Efectivamente. Y se ve que justo está ahí el póster de Luffy, ¿no? Ahí abajo. Sí, y está haciendo Ajá. precisamente la Onigiris. comida que le dio a Zoro. Curioso, ¿no? Porque se llaman Onigiris, ¿verdad, Mira, Sandy? de hecho ahí el letrero de atrás dice Onigiris de rica. Onda. Y de hecho, hostia, está en la marina, coño, que. Ah, sí. Que acuérdate que estaba Joder. en la. Que antes no estaba en la marina. Ah. No,
No, hombre, a lo mejor es que está justo en la isla esa, ¿no? Que al final la toman los marines y dejan escapar a tal, y son marines Sí. buenos, se supone, ¿no? Sí. Y ella pues tendrá un delantal de estoy cocinando en el bar de la marina, por Hombre, ejemplo. de hecho, el que se ve ahí como haciendo el símbolo de, o sea, bueno, levantando el dedo, bueno, están todos, ¡Ay! el que está Es apoyado en la el barra, que aceptó a Kobe, ¿no? ese es el que acepta a Kobe, eso es. Y es el que aceptó a Kobe, es cierto. Ya He ves, aquí. pringado, ¿no? Kobe le ha pasado por la derecha, por arriba, por abajo, pero me jodería más que me pasara Helmepo. Ya. Ah, pero Kobe es un guionazo andante. Bueno, Puede Kobe, ser. Deus ex machina. Oh, mira la siguiente. Ojo. A ver, Cuina. ¿qué pone la tumba? No soy Cuina. Cuina, soy caído. No dice Cuina. Nos vemos en Guano. ¿Te imaginas que pone eso? Hostia, espera un guano. Sería muy buena esa, No sé, ¿eh? espérame, espera. Ah, no, no. No, no dice Shimotsuki. Dije, uy, donde dijera Shimotsuki, pero no Buah, lo eso ya dice. sería para matar Nada a más dice gente. Cuina, sí, nada más dice Cuina. A ver, Cuina se supone que es la nieta de este, ¿no? O algo así. No, es la hija. La hija, pues mira, me lo pones. Es una Shimotsuki, sí o sí. Sí, de hecho tiene ahí el logo del clan Shimotsuki en Sí, el. de clase Suzuki, sí. Ahí. ¿Dónde? En el. En la bata. En En la bata la bata lo de. trae. Tiene ahí dos espadas rojas cruzadas. Que es Así el como logo. entre Yasuye. O estoy ciego o soy gilipollas, una de dos. Hazle zoom, Sangoro. Sí, por favor. Ah, vale, ya lo veo, perdón, sí, ya lo veo en el pecho. Vale, Ahí. joder, macho, no lo veía. No lo veía. ¿Ves? Estaba ciego. Sí, Ahí qué ahora ya bueno. soltando detallitos. Sí, cómo Goda. mola ahí que le deja el Goda. periódico. ¡Hola! Godo. Y fíjate, poniéndole el periódico ahí en plan, mira, Quina, Zoro lo está consiguiendo. Y poquito más que ver, yo creo ahí. Ah, sí. Qué bueno. La verdad es que estas portadas molan mucho porque se ve como los que han sido cercanos, ¿no? A los Mugiwaras, sobre todo Va unos más que avanzando el otros, tema. evidentemente, se preocupan y se alegran por cómo van Sí. y porque estén vivos y demás. Sí, totalmente. Mira nada más. ¡Shu! Ah, no, este no es ¡Eh! Shu. ¡Qué majete es el perrete, eh! Ah, este. Sí, ¿eh? Shushu. Mira, pero si Ah, tiene la fuente ahí en su honor y con un todo, el sombrero y todo. alcalde ahí. Y lo de atrás son el Chow Chow, ¿no? Chow Chow, macho. Pues había un Chow Chow era un muñeco en España, cuando yo era joven, niño, muy niño, que había un Chow Chow que era un perro. Pues mira. Sí, que había un Chow Chow. Y dice el Vicen, ¡sí, tío! Vicen, oficialmente ya no estás en la veintena, cabrón. Sí, porque eso yo que tengo 26, 25, no sé qué es. No, no, es que Vicen lo tuvo, ya está. Ya Dice, está. llegó, ¿no? A Ah, oh, no había Tina. visto el sombrero de paja gigante que tiene. Sí. Sí, y En la detrás torre. es la tienda, ¿no? Detrás es la tienda Ajá, de sí, comida para en la perros. nueva tienda de Susu, supongo. Sí, poco más. Pero muy guay también. Vicen, tienes 21 en cada pata, cabrón. Esto de que para cada ropa hay un descosido, mira. Es verdad, ¿eh? ¡Gaimon! Pero ¡Amigo! ¡Conseguiste un amor! esta tía que acaba en el barril, ¿sale durante el manga o no? Porque yo cuando vi esta portada dije, ¿y esta piba quién coño es? Eso sí que es un guionazo. ¡Hostia! No, no, se supone que llega después de que se fue Luffy y su gente. Es que me parece increíble, o sea, Es una cosa. parece alucinante que Oda haya decidido crear eso, esa mini historia, o sea, esta Sí. parte de, o sea, me parece No tiene alucinante. sentido ni, es que no tiene sentido No tiene ningún ninguno, ¿eh? sentido, pero es que le suda la polla a tres cojones. O No, pero, sea, a dice, ver, voy si a lo darle un piensas en amor verdad, a Kaipur. a lo mejor es un personaje que le tiene mucho cariño al principio, ¿no? Y de repente dice, ay, pobre, está solo en la isla, ya se ha ido Baggy. Venga, le voy a poner una churri para que no esté solo. Voy a Puede ponerlo, es ser, que, ¿no? y pone a Barril Chan, ¿sabes? O Sí. sea. Barril chance, Gaimon Kun, sí. ¿sabes? Es que vaya dos. Hostia puta, Vaya dos. me parece apasionante esto. O sea, me parece admirable de Oda que haya querido, que se haya acordado de Gaimon y le haya puesto una novia, tío. Es que me parece admirable. Mira, en el chat apareció Aredas el Oscuro. ¿De qué? En el chat apareció el usuario Aredas el Aredas el Oscuro. Oscuro, así como el del. ¡Oy, oy, oy, oy! No, es que vale, ahora ya lo entiendo, ahora ya lo entiendo. Es que este me sonaba, porque alguna vez sí que ha estado también en mis directos. Qué No. máquina. Oh, ya crecieron. Sí, y poco más. Hollín, Porque. pimiento y tomate. Sí.
¿Cómo eran? Cebolla, pimiento y tomate. ¿No? Sí, creo que sí. Un buen sofrito. La verdad que sí. Pues nada, aquí los chavales, ¿no? Que ya son más mayores. Y ya, o sea, no, es que no hay absolutamente nada más que ver. Sí, es que estas historias yo creo que se les puede dar un poquito... Que ¿el periódico dice algo? ¡Ojo! No. Mira la siguiente. Ah, bueno. Ilegible, pero... ¿no? Es ilegible, eso es ilegible. Creo que es Baggy, ¿no? Sí que parece, con la nariz roja, sí. Madre mía. Mira la siguiente. Merry usando el Okama Kenpo. Ojo. Y bueno, y todos los pretendientes ahí de Kaya, ¿eh? Sí, es que Kaya está muy infravalorada como waifu. Y encima, Usopp. Es que... Kaya es un pibón, ¿eh? Sí, sí, no, por eso te lo digo. Que llega un momento en el que es una tía que tiene pasta, tiene estudios, bien educada, va a ser médico, es guapa. Y de repente con Usopp. ¿Pero qué es, o sea, esto, es tío? Esta, mundo... esta mujer es un partidazo, lo tiene todo. Sí, sí, todo lo contrario, Usopp. Todo en el mundo. Y encima no es una chica que se enfade ni que tenga mala hostia ni nada. O sea, es que es súper tranquila y súper pacífica. Lo tiene todo. Es muy esposa japonesa, ¿no? Quiero una... No la veo muy japonesa, la verdad. No, pero rollo complaciente. Me refiero por la, rollo por complaciente. La forma de ser, ¿sí? La forma de ser, no, sí. Ah, bueno, tampoco, ¿no? Porque tampoco es... O sea, en Japón son como muy entregados, muy, ¿no? O sea, como muy de... Muy, pues, típico chapago a la antigua en plan machista de la mujer tiene que estar para todo, para el hombre. Ah, exactamente. Sí, aquí, bueno, pero yo me refiero no en cuanto al rol que adopta, sino en cuanto a la forma de ser, de pues escucha al marido, está con él, le apoya, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Sí, pero no en cuanto a que no trabaje y todo eso. Yo diría más bien que eso es simplemente una pareja normal y que todo el mundo desearía. Ya, hombre, coño, pero tú y yo que... Pero nosotros que vivimos en Occidente, joder, que yo creo que sería lo suyo, pero... Una no tóxica que todos quisiéramos, ¿sí? Sí, bueno, a ver, es verdad que Sango vive en Latinoamérica, tierra de tóxicas, eso es verdad. O por lo menos de memes de tóxicas, una de dos. Y por cierto, la pluma tiene alas. ¡No! Ah, es cierto. ¡En el! ¡No, Eneru! Igual ver, las plumas se las quitó a... Ah, no, ¿verdad? Merry es un borrego, no es... No tiene alas Merry. Sí, no. A mí lo que me encanta es el Merry, tío, con la postura de Okama Kenpo. Sí. Pasa a la siguiente, a ver. Si hubiera combatido el rubio tiene una cara de pervertido que no puede con ella. Sí, la verdad. Bueno, en realidad todos, ¿eh? Todos tienen la misma cara. Y el que está justo al lado de la rosa. Sí, sí, el que está al lado del capullo de la rosa. Sí, sí, bueno. Encima tiene cara de gordo, pajillero salido, tío. Como con granos y todo. De que se pone nervioso hablando con chicas. Sí. Ya está, ¿sabes? De ese tipo. Ojo que tenemos a Kaido en la siguiente viñeta. En la siguiente mini historia. Mira qué Kaido. Puta espalda. El Yosaku, o como se llame. No me acuerdo cómo se llaman estos. Buen pescado, Yosaku, ¿eh? Yosaku y Johnny, ¿no? Sí, ah, que estos son los cazarrecompensas, ¿no? Colegas de Zoro. Sí, bueno, parece que se han empezado a dedicar a la pesca en vez de a cazar piratas. Se le quedaban muy grandes los piratas. Sí, bueno, al menos sabemos que sobrevivirán y comerán, porque el otro no tenía mucho futuro. No, la verdad que no. El otro cualquier día te los encuentras en yo qué sé dónde, o sea. A cachitos, o en el estómago del pez este, mismamente. Pues sí. Mira, qué máquina. Owner Chef. Qué jefe Chef. Y bueno, y la cara de Sanji, ¿eh? Sí, eso. Pero la cara de Sanji Duval, ¿eh? No de Sanji. De Sanji Duval. Son unos cabrones, son unos trolls. Eso lo han hecho adrede, le han puesto esa cara adrede, ¿eh? Cómo me encanta Sango siempre ampliando el periódico. Claro, puede que haya algo. Estoy seguro de que esas cosas que no se ven nada, Oda, aunque no quisiera aportar nada con esa con esa imagen, pensó en alguien. En plan, pues aquí voy a dibujar a Franky aunque se vea mal, ¿sabes? En plan, yo creo que lo hizo algo así. Ojo, eso es nuevo, ¿eh? ¿Sí? Ampliando el negocio. Pero es como si fuera submarino, ¿no? Es como los hoteles estos de... a ver, ahí... Los Simpson, ¿vale? Nos situamos en Los Simpson. Los Simpson, sí. Hay una torre donde se ponen a cenar cuando lo del año 2000, esto que se revelan las máquinas, tal, no sé qué, sí. Como que están cenando en una torre de estas, como la torre de Toronto entero, que no sé cómo se llama. Pues es del rollo, pero sumergido, ¿no? Un sitio temático, sí. Con todo cristalera. Ajá. Qué curioso. Está guay. Sí, pero bueno, que tampoco aporta nada.
Simplemente, pues, pero como en el. Como en el directo anterior que veíamos que los de hecho, malos iban de hecho si siendo se fija, empresarios exitosos, si pues. se fijan es un pez de ¿Verdad? esos que trae la lamparita. Sí, de estos Sí, de la avisal, de los profundidad. peces avisales, sí. Ah, sí. Sí, no, y a ver, también gastarán un dineral, pero un dineral. Oye, ese es Megalo. No, ¿verdad? No, no es Megalo, no creo. Está muy No lo pequeño. creo. Hombre, a ver, es que el restaurante puede ser muy, muy grande, ¿no? Y a lo mejor la perspectiva, pero no, pues eso, que gastarán un dineral en chofer, ¿no? Porque para bajar ahí abajo. Pero sí, es lo que ha dicho justo Ander, que tenemos ahí tenemos ahí lo que viene siendo los emprendedores exitosos Sí, de One que no Piece. solamente los malos se Eso acaban es. triunfando con negocios como vimos en el primer directo, sino que aquí también tenemos a los Sanji estos. Pero este es otro restaurante, ¿no? O sea, este no es el Barakir. Es el Nasugasiba, ¿no? ¿Nasugasiba pone? Algo así pone. ¿El delantal? Ah, vale, yo estaba mirando en el tejado rojo. Bueno, pero pone lo Nasugasira. mismo. Sí, Nasugasira o Nasugasiba, sí. Ni puñetera idea. Pero vamos, que básicamente Nasugasiba. eso, que siguen ahí ampliando el negocio. Esto yo no lo sabía, ¿eh? Está Me guay. encanta porque la boca de Sanji parece como los labios mal operados de una tía que va muy encauchutada, ¿no? Me parecen dos salchichas de estas de Sí. perrito caliente, ¿sabes? Dos buenas Frankfurt. Le Ojo, pusieron a la mucho siguiente. botox. Tenemos ahí el glow up de Nojiko. Preciosa. Nueva Bueno, waifu. escucha, es Oh. que lo mejor que le pudo pasar a Nojiko es que le creciese el pelo. La Ah, verdad que le queda también sale bastante mejor. chavo, ¿eh? Le queda bastante mejor el pelo largo, hay que decir. Sí, no, es que Nojiko es una waifu bastante denostada también de One Piece. Sí, es que en One Piece es que casi todas las tías son waifus. O sea. Sí, es acojonante. Excepto Totland, ¿no? Y las hijas de Big Mom. Efectivamente. Ahí decidió, pues yo qué sé, hacer qué cojones. Sí, que Belmer significaba madrastra, ¿no? En francés, si no me equivoco. ¿En serio? Sí, creo que sí. Belmer. Hombre, Meg es madre. La Meg. Uy, y creo Hombre. que Belmeg es como la Meg. madrastra, ¿no? Meg. Hombre, pues puede ser que Creo recordarlo, ¿eh? A lo mejor no, sí. No es Belle. Ah, no, eso es Belle. Bella, guapa. Sí, no, Sí. pero. Sí, no, claro, Belmeg es una madre bonita, pero creo que también. Creo que hay. Que también se significaba madrastra, puede ser, no sé. Idea, la Seguid, verdad. seguid, no os preocupéis. ¡Seguid en mí! ¡Ahora os alcanzo! El que me encanta es Danzo. Danzo se llamaba, ¿no? Ganzo. Genzo. Genzo. Me encanta que cada vez que Sí, había no, una no, nueva no, tal cual. recompensa o volvía a Nami o lo que fuera, siempre se ponía cara de, ¿pero qué haces tan fresca? Tal cual, En plan, tápate para la foto es de la madrastra. recompensa. Vale, Buah, pasa. sí, claro. ¿Cómo le gusta a Nami posar? Sí, Lo que más hombre. me gusta son las caras de los de detrás, que parece que te has metido en un barrio que no Un barrio debías, chungo, muy por la sí. noche. Ojo a la Belmer. siguiente, el Sí, vendedor de por. la Sendai ¡Ojo! Kintetsu. Oye, confirmamos que es madrastra, ¿vale? Confirmado. Vale, perfecto. Ah, madrastra, bien. Qué Y curiosa esta esta sí es referencia, verdad. ¿eh? Tipo Hippomatsu, ¿no? Buah, eso lo Buah, sabes tío. tú o lo sabes tú, Ni Sango. Son cosas que. puñetera. Son cosas que ya se escapan a un ser terrenal. Ahí ya se. Sí, eso ya se nos escapa de. Shanfu. Ampu y demás. Joder, ¿cómo va directo ahí? El bigote de De Shirohige. Qué Shirohige, nombre. sí. Sí, de Sí. Shirohige. No, lo que pasa es que está del revés. No puede ser el bigote de Shirohige, joder. Fíjate que el periódico tienes Ah, que es girar Jack, la ¿no? cabeza. ¿Cómo que Jack? ¿No es Jack? ¿Dónde ves a Jack? Es que, espérate, es que No, tengo que ah, verlo vale, bien. lo veo, lo estoy viendo, pero también está en el otro sentido. Claro, es Jack, que tú ajá. tienes que girarte O para verlo, incluso porque. Pika, también puede parecer. Claro, pero mira, Pika, sí. es como si yo tengo el libro así, ¿vale? Y esto se dobla para Claro, claro, allá. claro. Las Pero letras estarían del revés. también parece Daifugo. Ah, sí, Daifugo también. Hostia puta. Y a mi madre, y luego soy yo que se fuma los Roronoas, ¿eh? Ay, Luego madre mía. soy yo, macho. Luego Claro. soy yo. Qué curioso me parece que haya una mini historia de este personaje. Del vendedor de la katana de la Sendai Kintetsu, tío. A ver, si te fijas, es que son gente que adora a los Mugiwaras de alguna manera, o que los tiene como héroes, o que les quiere. Sí. Y Zoro, muchas amistades
en el pre-time skip. No, no tiene. No, ¿verdad? No. Sango, gafasao. ¿Sango? Sango. Tenemos la mítica. Dejaste de compartir, güey. Sí, sí, que se ha ido. Es un autoritario. ¡Qué mala! ¡Me encanta, Oscar! Es un autoritario. Es un mala. Hostia. Malísima. Hostia. Me ha encantado, qué mala, tío. Adiós, Sangoro. Sí, ahora supongo, pobre hombre, suponemos que ya está. Ya está. ¿Sango, estás? Sí. Perfecto. Ahí ya vuelvo a... Ya, dice, ¿qué clase de hombre pone la cara de otro hombre que fue su cliente? Hombre, baño, ha llegado la portada. Es lo que les estaba diciendo, pero no me escuchaba. Posiblemente. Claro. Joder. Que les decía, aquí, miren, ahora viene la mítica. La donde más nos teorizada. Vamos a soltar otra vez con los porros, o sea, todo lo que da. La puta portada más teorizada de toda la puta historia de One Piece. Voy a mear. ¡Es Oden! Bueno, a ver, ¿se acuerdan cuando decía que era Oden? Este señor ha pasado por ser Oden, ha pasado por ser Shiki. Ha pasado por ser... Scooper Gavan. Ha pasado por tanta gente que es que ya ni me acuerdo, pero cada vez que había alguien de Enjiro también creo recordar. Enjiro, sí. O sea, cada vez que había un personaje, un nombre misterioso, automáticamente era este. O sea, este tío ha sido lo más teorizado. Green Bull. De lo más el último fue Green Bull. El Kappa, es verdad. También hubo gente que decía que era... Es verdad. Omatsu. Sí. Bueno, a ver, yo voy a ser completamente sincero. Lo mismo no es nadie. Estamos armándonos tremenda locura y no es nadie. No sé yo... Coño, Quinto, ¿dónde se ha ido? Sango, estamos tú y yo solos ahora. Vale. Pues vamos a teorizar. Sí, sí. A ver. Ya hemos visto, por ejemplo, con Yamato, que se ponen muchas veces máscaras o sombreros con peluca. Sí. Y aparte parece que va de negro. El negro podría ser un traje, no lo creo. Está tomando algo con Crocus. ¿Sabes quién podría ser? ¿Quién? Vas a reír. Yo seguro. El capitán de Brook. ¿El capitán de Brook? ¿Por qué? ¿Eh? Ah, es verdad, Yorkie también se dijo. Yorkie también se dijo, es verdad. ¿Qué tal, Quinto? Sí, es que lo he escuchado desde lejos. No, o sea. Mira. Es que no sé. Sinceramente, puede ser el que Oda le salga de los cojones. Poner. Pues a ver un momento la camiseta de Crocus. A ver. Un pastel. No sé, acaso un café, ¿no? Un pastel, un café, un donuts y un ajo, no. ¿Cómo se dice todo eso en japonés? Seguro que sacamos un nombre. Te dice que así todo. No, lo que sí tiene toda la pinta. Ese sombrero es de Wano. Me encanta, dice Yusa Fuyuno. Ojo, porque parece que está tomando sake. No. Claro. No será verdad. Bueno, ese sombrero es de Amigasa. De amigas. Es que es como el de Kawamatsu, ¿no? A ver, es un sombrero de Wano, eso está clarísimo. Sí. Ergo, o es de Wano o ha pasado por Wano. Más posiblemente es de Wano, tiene toda la pinta. Ahora, confirmado. Es de Wano. Ahora, ¿quién de Wano será? Bueno, yo sinceramente lo que estaba diciendo antes, ¿no? Visto con Yamato, Yamato llevaba una máscara y además llevaba peluca. Porque no se le veía el pelo como era el de Yamato, a ver si no me equivoco, ¿verdad? Pero Yamato cuando... no se le veía. Un azul oscuro o algo así. Pero es que no. Pues claro que no es Yamato, la madre que me parió, si me refiero. Sí. Pero no es Yamato, ¿eh? O sea. Me refiero a que lo mismo esto es un sombrero que puede tener como una peluca también, ¿no? No creo. Bueno, yo qué sé, yo he visto cosas muy raras en One Piece. Es que. Acabamos de ver un tío que ha subido a la luna y hemos descifrado como unos tíos es una locura. No, pero nos la hemos sacado mucho, con la mini historia de Enel. Hemos sacado esa tienes que cortarla y subirla sola. Sí, voy a subir eso y luego lo demás.
Y luego y van a salir cuatro, cinco partes todas las portadas. No, por Pero, sí. básicamente. Sí, porque no vamos a acabar hoy las portadas. O sea. ¿Cuántas quedan? Pues ahora mismo te lo Ah, ahorita digo. te digo. Vamos Estamos por. en la. Vamos por la Estamos en de la 12. la vuelta de los Moogies. Son Queda 1, 18. 2, 3, 4, 5. Quedan 6. Hombre, a ver. Podemos meter un poco de turbo, ¿no? No sé. Vale, como queráis. Es que digo que si metemos un poco de turbo, en media horita, 40 minutos, podemos dejarlo en 3 horas y media, fácil. Vale, venga, pues vamos a darle caña. Es que el siguiente directo Ya luego están lo diciendo otro directo de anunciaremos. portada. Sí, Madala, yo te digo que en cuanto anunciemos el siguiente directo, a lo mejor no quieres que si nos das las gracias de haber terminado con las portadas y no haber gastado 45 minutos de otro día en portadas. El siguiente está interesante también, sí. Mira, se vienen los SBS. Bueno, detalle interesante, ¿no? Que tenemos ahí la bandera de los Mugiwaras, pero no la copia, sino la original de verdad, es decir, la que hizo Luffy. Made Y in Luffy. La diseñada por Luffy. Sí. que dibuja como yo, incluso dibuja mejor que yo, qué puto genio. Mira, vamos a la siguiente mini historia ya, porque yo creo que la Vamos a ir tenemos. un poco. Sí, bueno, aquí tenemos a los de a los otros de Baroque, ¿no? ¿Estos son los de Baroque también? Y a Sí. Miss Con un niño. Monday. Vale, sí, que están viendo también esto. Estos Dory sí que no Broggy, sé de ¿vale? historias. Periódicos, periódicos. Elbaf, chicos, esto es un Periódico. guiño Mira, de si sacas Elbaf. algo El de ahí siguiente ya. arco es Elbaf. O sea, Bueno, si ahí sí lo sacas puedo. algo de ahí, o sea. No, ni de coña, ¿vale? En el Podemos seguir, yo siguiente. creo, En ¿no? el siguiente tenemos el ¡Oh, nuevo Miss Guapol! ¡Oh, Black Drum. Miss Universo! Y mola porque está bebiendo vino y tiene una estética un poco rollo Drácula, ¿no? Y con los de atrás, un poco muy siniestra, como los libros de terror Sí. de Edgar Allan Poe, Bram Stoker, etcétera, etcétera, Oda ¿no? predijo el COVID con esta. Sí, Porque están tal todos con cual. mascarilla. Sí. Y el castillo de detrás Muy guapo. parece el castillo Muy guapo de el castillo Transilvania, detrás. tío. Sí, Es un muy poco guapo. Thriller Bark, ¿no? De Dúkula. Sí, a ver, es que se llama Black Drum, el reino. O sea. Bueno, este es el Drum, el bueno, con 016. nuestro hombre El reino toro, hombre Sakura, reino Vicente. de Sakura actualmente. Ya Mira, el nuevo. Napalm. Oh, ojo, bueno, algo nuevo, sí, coño, que están los. Están hechos los. El bicho Los este, tío, el Napalm. conejo este Los conejos, sí, que son colegones. se ha hecho soldado ahora. Sí, Sí, no, sí, y es sí. el 016. Querrá decir algo con esto, Oda. La numerología en One Creo que son Piece. 6. Nada, eso Ichi. es Ichi. ¿Y el 6 cuál Ichiroku. es? Ichiroku. Ichiroku no Ichi. ramen. Ey. Ey, es Sí, dice lleva la reino. maza de Kaido, chavales, forzado de Kaido. Ya está. El Buah. canabo. Oda lo hizo de nuevo. Yeah. Vamos a continuar, por favor. Casi me Siguiente. esperaba la tener inmune. Oda lo ha hecho Bueno, de hay que nuevo. decir que este castillo se parece mucho a los castillos de corte francés y algunos de corte alemán que tienen esos Ese castillo es torreones con la el de cúpula la en película de pico. Tim Burton, ¿no? La del de. El de Edward Scissorhands. La de Eduardo Manos Tijeras. Sí. Hostia, eso sí que es viejo, ¿eh? De hecho, tiene un sutil toque amarillo. Sí, También. pero. Y puede ser que la anterior de Wapol. Dale un momento atrás, Sango, porfa. Pues fíjate, es el rollo el mismo, los mismos motivos, pero más oscuro. Perfecto, ya hemos trazado el paralelismo. Siguiente. Más alemán, el Mick. Sí, lo que pasa es que hay Sí. algún castillo en la parte norte de Francia que sí que se parece un poquito a este estilo, pero es más alemán. Eso es así. Continuemos. Siguiente, nada, Cureja, bueno, con todo médicos, novedad en Sakura. Kureha, sí. No, aparte Kureha está creando un ejército de médicos. Podrá medirse a Luffy, a Mihawk y a Enel con su ejército de médicos. Yo sigo pensando que ganan los Kung ¿Cómo se Fu. llaman cómo se llaman esos? Los Ishini. Pues, Sango, es que hay veces que yo creo que haces preguntas retóricas. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Porque es que yo no. Joder, ¿eh? Cómo le gusta ser. Ojo, en la siguiente Periódico. historia, el glow up, no solamente de chicos, como de no, o sea, de chicas como de Nojiko, ojo al glow up de Koza en la siguiente historia. Bueno, sí. Ojito. Ojo. Koza ahora es un joven sabrosón. Hazme un hijo, Koza. Y Koza, de hecho, tiene la cicatriz en el ojo contrario a Zoro. No, en el mismo, ¿no? No, es en el mismo, creo. Es en el mismo, solamente que no le afectó en el ojo.
Querrá Tenemos ahí decirnos algo al con señor este. mayor, al padre Koza, que sigue vivo, increíblemente. Otto. Oda querrá decirnos algo con la cicatriz de Y Koza, luego porque. volvieron a. Y el letrero indica que volvieron a poner en funcionamiento los oasis de Yuba. Sí, claro. Ojo. Hombre, es bastante lógico, ¿no? Se va a Crocodile, deja de afectar el despertar de Crocodile y vuelve a fluir otra vez el agua. Poco a poco se recuperaría. Han pasado años, ¿no? No es que hayan pasado precisamente, yo qué sé, 24 horas. Y ojo que en la siguiente tenemos al ejército de Luffy, al Kung Fu Dugong. Verdad, ¿eh? Al líder del ejército. Y el periódico. Y ¡Periódico! ¡Oh! tenemos Ahí sí ahí. dice Mugiwara. Sí. No, y se ve que es la portada de antes Sí, con los ahí nombres va de los Franky. lugares. Sí. Es interesante Franky. porque sale Pell y ahí tenemos La cicatriz. Ah, sí, la porque sobrevivió cicatriz. Bell. La cicatriz Tenía de la la fruta bomba. despertada. Chicos, yo de mayor quiero ser como Pell, tirarme encima de una bomba atómica y que me quede solamente esa mierda de cicatriz. Y que no pase absolutamente nada, ¿no? Sí. Y volver al día siguiente como diciendo, ¿qué pasa si me fue por tabaco? Tal cual. En la siguiente tenemos a una de las mujeres más hermosas de todo One Piece. A nuestra queridísima Bibi. Buah, ya ves. Me gusta el gorro, el casco que le han puesto a Matsue. Al camello. Ah, sí. Sí. Hostia, es romano, ¿eh? Es como lo de los. Bueno, a ver, romano, vamos a Y muy entendernos. También podríamos centuriona. decir que es espartano, ¿sabes? Es muy de la edad helenística, etcétera, etcétera. Esa época gloriosa de Grecia. Y, bueno, la época más gloriosa de la humanidad. Vamos a dejarlo ahí. Siempre Interesante. Bueno, Sango, tenemos. aquí no se ve nada en el periódico, pero intuimos, yo creo que es siempre el mismo periódico, ¿verdad? Hombre, claro, sí. O sea, es Supongo que que de hecho debe ser. es en lo que consiste la portada, o sea, las mini historias. En la noticia de que los Mugiwaras han vuelto. Entonces estarán todos con el mismo periódico. Aquí está Koza, o sea, Koza Cobra todavía vivo. Hostia, el S-Mart, Todavía parece. vivo, dice. Sí, todavía sigue vivo. Me gustan las bolsas porque pone S-Mark. Mart y parece el Quick E Mark, el badulaque de los Simpson. Son como las Los bolsas de los Simpson. Smarto. Sí, es Los Simpsons lo que. predijeron. Sí. Vaya, vaya dos, ¿eh? Entre los Simpson y entre Oda, ojo. Qué Ojo, bueno. Y míralos. las Pobrecito. flores no dirán nada, me supongo, pero es interesante, ¿no? Porque parece que una es una orquídea. ¿Puede ser que la que está en el jarrón sea una orquídea? Pues Aquí dice así. ya el quinto tiene que estar flipando diciendo, a ver, este pibe que dice. Yo creo que Mira representa que todavía está este. vivo. ¿Cómo se llama? La alianza El de Saruyama. Norland, ¿no? La alianza Saruyama. Este tío me cayó muy bien, macho. Este tío me cayó Sí, muy bien. este tío es muy auténtico, este tío. ¿Cómo era? Cricket Mon Black. Sí, es Mont Blanc, ¿no? Mon Sí, Black no sé Cricket, cuál, sí. pero es Mont Blanc. Sí, Cricket. Sí. Tiene Hostia, dice. ahí. Qué bueno. Dice el Mick en el chat, ese Mart es una tienda como Carrefour en México. Qué bueno, tú. Cricket, ¿no? Qué bueno. Sí, cricket. Los Oh. pajaritos que marca las direcciones. Sí, que de hecho cada uno de los cuatro está marcando a una. Dice que somos unos imbéciles. Es verdad. Oh. Y que nunca nos va a guiar. Yo, pero cuando estaba hablando Cada así. uno tiene un peinado diferente. Y cada uno voltea para un punto cardinal. Sí. Uno es un corazón, el otro son como dos movidillas y los del fondo no los veo, pero vamos, que tampoco merece la pena que nos detengamos mucho en esto, ¿verdad? Estos siempre, a mí estos pájaros me tienen muy mosca. O sea, cada vez que los veo es como, estos hijos de puta algo son. O sea, no están solamente señalando, o sea, están señalando una dirección, pero algo hay ahí, yo qué sé, o sea. Algo de. Sí. Hay un sentido de orientación cojonudo que Ojo deberían a la darle unas clases a siguiente. Zoro. Ojo a la siguiente mini historia. Yo esto no lo sabía. Que el puto Usopp tiene. Pasa, pasa, Sangoro. El puto Usopp tiene una estatua. Ah, sí, a la entrada de. ¿De Skypiea? Sí, de Skypiea. ¿Y por ¿Pero qué? por qué? Bueno, y las escrituras donde pone Usopp, que le Acuérdate falta una P, parecen un que. own. No, lo que pasa es que Usopp les dio la tecnología para lanzar todo esto cuando hizo el cambio con
con los Sandian y con los Skypian sobre de los Dayal. Les dio banditas de goma y otras y Les dio otros la goma, materiales es que no verdad. Es Es verdad, verdad. no me acordaba, es verdad. ¿Qué significa Wago? Wago. ¿Wago? Ah, Gomuland. Ah, Gomuland. puede ser. Wa Gomu Wa. Dendushi Usopp. Wa no era nosotros o algo así, o yo, o. No, no, no. No. Wa, Gomuland. No lo sé, da igual. Wa es de armonía. Es que tampoco puedes saber qué dice si no te lo pone en kanji. Claro. Claro. Hostia, tío, dicen en el chat pruebas de que Big Mom quiere crear Nicalante. Es que hay una teoría, no sé de quién. Entonces debe ser algo así como la tierra de la armonía de la goma o algo así. Porque acuérdate que Usopp les dio muchas banditas de goma. Vale, muy Nada, bien. Pues siguiente. nada, a mí lo que me gusta es que siguen cobrando entrada. Es que es verdad, ¿eh? Lo de Sí. Y cobra en Ofendática. ¿cómo se llama? En ¿Cómo euros se en vez llama de en el? dólares. En la No, pero ¿cómo se moneda llamaban de esas? Skypiea, ¿no? Ah, la moneda esa que era tan carísima. ¿Extols? ¿Extois? ¿Algo así? No recuerdo, pero sí, era muy. Es verdad que era como una pasta, o sea. Sí, Extol, sí, el sí. Me acuerdo extol. que era. El Era. extol. Extols, ya ves, sí. Me acordaba algo así. Mira, la siguiente está guay con la serpiente esta ancestral de Buah, Skypiea. que cómo mola. Esa serpiente además me ¡Ah! caía muy ¡Aiza! bien. Mira, ahí está Aiza. Está Nola. Ahí esa es la niña, ¿no? Esa es la niña, sí. Esta serpiente lleva desde el siglo vacío, ¿no? Sí, es la pequeñita que andaba con Pero eso no es el Galgari siglo controlando. vacío. Pero eso no es el siglo No, vacío. no, no es del siglo vacío, de hace 400 años. 400 años, cierto. Sí. Sí. Ya ves, ¿eh? Una serpiente que haya visto tanto. Sí. Lord Voldemort está en la casa. Sí. Va, pues Qué siguiente. chula, qué chula. Está bastante Bueno, guay. aquí. Menos mal que Sanji no vio esta parte, porque estas son como las sirenas del Va a cielo, ser. ¿no? Sí, literalmente. Que también vuelve Agaya, tú igual. estás muerto. ¿Qué haces ahí? ¿Quién está muerto? Agaya debe estar muerto. ¿Qué estás haciendo Pues ahí? hay tanta gente que debería estar muerto. Bueno, y en la siguiente tenemos otro glow up también. Me encanta que Oda, con el paso del time skip. Esa es Conis, ¿no? Esa es Conis, la Ah, niña. es Eso es otro Conis glow up, y claro. Lucky. Claro. Conis y Lucky. Claro, Coño, un Conis glow up. no era especialmente waifu, Conis. No, 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 por eso te digo que estás viendo ya a Conis. Que cuando he dicho glow up he dicho, coño, mira a Conis. Y nunca Sí, mejor sí. dicho, coño, que mira a Conis. Coño, Si es coño. que es así. Y no, no, y de hecho Conis. yo con el Glow Up estaba hablando de la siguiente historia. Sí, Que pues. se ha combinado un poco Omu. Ah, ya ves. O sea, escúchame, aquí tenemos a King, el King 1.0. O sea. No, pero es que es el mismo tatuaje, tú. No es exactamente el mismo. No, pero parecidísimo y en el mismo lado de la cara. Sí, no. Este es como simplemente, si puedes hacer zoom, Sangoro, este es como líneas, simplemente, curvas. Y Y King tiene como el laurel, ¿no? Como si el fuera una King corona de laurel. es Así el que de un la laurel. corona de laurel, eso es. Uf, y si continuando con la portada de Enel, sí. Y Hombre, si. hombre, escúchame, la portada de Enel, los tres enanitos cuando estaban dentro de la luna, es decir, en el jeroglífico, dentro de la luna, fabricando los autómatas, el de la derecha del todo tenía una raya en el ojo como si fuera un tatuaje. Así. Así. Es que es a lo que voy. Si Traía esas cada. alas, ¿no? A lo Traía mejor las alas los igual que líderes las de de cada Wiper. una de las Las de tribus Wiper. hacían un tatuaje. Puede ser para diferenciar las tribus. Es para sacar una pedazo de teoría que se te va de las manos, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí. Luego Típico. aquí tenemos un tatuaje. O sea, en general los tatuajes son bastante interesantes, los de. Lo tengo apuntado en lo de. En el Trello. Los tatuajes en One Piece. Cierto. Tenemos para hablar de tatuajes y todo. No sé, yo llega un momento en el que si os aburrís de nosotros, yo lo entenderé, pero no lo entenderé a la vez. Mira, el campanero lo arreglaron. Sí. Qué bueno, y Ah, no están sabía. plantando las frutas estas que Luffy le da un bocado, ve que no se puede comer de un bocado y se la tira en la cabeza a Usopp. Es muy divertida la Así. escena. Es verdad. Que Connie son les dice, calabazas, ¿no? mira, Son ya las ahora sí, calabazas, ¿no? imbécil. Además son las Sí. calabazas estas de Ajá, eran como Ganfall, calabazas, pero parecen cocos. ¿no? Que. Pero cocos de metal, ¿sabes? Sí. Ni con Haki. Joder, tío, Siguiente. pues los cocos son súper peligrosos cuando se caen. Yo me acuerdo en Filipinas, en la isla de Siargao,
que de repente se cae, ibas con la moto y mirabas 3 metros para adelante, veías cómo se caía un coco y cómo daba en el suelo, y ni se abría el coco en hostia, puro asfalto, hostia. Y decías, madre, me cae eso en la cabeza, no, chaval. Eso te mata. Ahora habrá muchas muertes por cocos al año. Como de pedos de vacas, es que el mundo es un lugar curioso. El mundo es un lugar peligroso, bueno, donde menos te lo esperas. Sí, sí. Bueno, Long Ring, Long Hong Highland. Long Ring, Long Ring, Long Lang. La isla de Joy Boy. Sí, justo. Nada especial. Siguiente. Yo estas, siguiente. Es que ni me pararía a comentarlas porque no hay nada especial. La siguiente... Bueno, que el viajete este consiguió llegar por fin con esta gente, ¿no? Por lo que quería llegar. Qué maja es esta niña. Esa es una mona de mujer. En la siguiente tenemos, la hija de Sasaki, ¿eh? En la siguiente tenemos, mira, la siguiente. Hostia. Sí, se comenta que no es la hija. Bueno, sí, la hija de Sasaki. Es la hija de Sasaki porque Sasaki es hijo de Kokoro. Eso se comenta mucho. Ve pasando. Estas yo creo que son solamente. Kokoro es un personaje. Kiwi, Kiwi y Mosu. Ay, Lola. Sí. Mírala así. ¿Lola? ¿Qué coño hace Lola ahí con estas? Sí, no es lo que estaba pensando. ¿Por qué? Están viendo el periódico de los Mugiwara. Mira, aquí está Luffy. Sí. Y ellos hablan de Franky, sí. Y ella conoce a Franky, claro. Y Franky se fue con ellos. Ajá. Como que tu internet está pasándoselo muy bien. Ahí, dando petardazos. Sí. Ah, gusto, la sin siguiente, problema. Mira qué maja la chavala que está con Iceberg en la siguiente. Ah, ya, sí. Ah, es la es Mini Nico. La nueva secretaria, la que reemplazó a Califa. Y poco, es Mini Tassiri. Poco se habla del conejito, o sea, del hámster, ¿eh? Poco se habla del hámster que está más grande. Ah, ¿Tiranosaurus creció? Sí. ¿Tiranosaurus? Sí, se llama así. Sí, se llama así, Tiranosaurus. Sí, sí. Tiranosaurus, me parece maravilloso. O sea, el mejor personaje de Emi es Lobby Water 7. Sí, pero de lo poco que se dice es que es una mezcla entre Robin y Tassiri, la niña. De hecho, sí. yo imagínate que cuando crezca. Yo diría que es Robin post time skip hecha niña. O sea. Involucionando, ¿no? Reverse time skip. Sí, como cuando a Nami le hicieron pequeño post time skip. Ahí no lo dicen, pero Iceberg está pensando en las posibilidades cuando crezca. Iceberg es Pep Guardiola, siempre echándole un ojo a la cantera. Siguiente. Muy bien. No, esto no. Está genial, está el Puffin Ice. Me encanta el tío este, macho, que llamaba pervertido a Nami todos los días. Y lleva una rosa Poli. Como a Kainu. Sí, Poli mola mucho. Pauli, podría, si no hubiera sido Franky, podría haber sido Nakama sin ningún problema. Cuando vi la primera vez War 7, yo decía, oh, este vato va a ser el Nakama. De ya, hecho, pero ¿sabes qué pasa? Que se habría jodido lo de Sanji pervertido, porque Poli siempre estaría tapando a Nami, sería pervertido, habría jodido a nuestro... Hubiera estado guay, un nuevo pique. O sea, es que yo ya con la dinámica de Zoro yo creo que tengo suficiente. Ese pudding aquí... Ah, no, no es pudding, ¿no? No, pero ojo, ¿eh? Es que Oda recicla muchos diseños. A mí el diseño de Boa Hancock y el de Robin, la base del diseño se me parece una barbaridad, solamente que la cara tiene otra expresión. Sí, es como el Namiverso, ¿sabes? Namiverso. La Nami azul, la Nami rosa, la Nami verde. Sí. Es que Scarlett, Rebeca, tenemos también a... Bueno, la propia Nami. Tenemos a Yamato, tenemos a Shirahoshi, tenemos a Vivi, es que van 6. Sí. Totalmente. ¿Pasa? Oh, dos barcos y cola. Pues sí. Cola, cola, para ti, mi cola. Joro, 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 joro. ¿Cómo lo hace bien el hijo puta la risa esa, eh? Pues nada, Peronita. Peronita es muy waifu, Perona, eh. Ojo a la siguiente historia. Un presagio de Im. Claro, este es el dueño, ¿no? De la casa de subastas. Disco, el maldito disco. Disco. Sí. Ah, es que ahí está hecho mierda ya la. O sea, que ya casa no hay subastas. Aquí, sí, en esta mini historia dan a entender que ya no se hacen subastas. Sí. ¿Puedes ampliar para ver cuáles son los carteles? Claro. El segundo era Usta Skid, el segundo empezamos por el fondo. Low, Luffy, Kid y. Uy. Este es blanco, ¿no? King. Ah, es Rayleigh. Es Rayleigh, puede ser, ¿no? Sí. Tendrá recompensa a estas alturas. Pero Rayleigh tiene actualizada la foto. Supongo que sí, porque Kizaru le dijo que tenía activo todavía su cartel.
Sí, pero que la foto es, pero no sé si la foto está actualizada porque yo la Ah, vi. entonces, ¿quién será? Va, Ah, no no sé, es será que uno de los de. ¿No es este Wire? El de. No, es Hit, ¿no? El de Kid. Killer. No, Hit, No, el que echa fuego Hit, por la el de boca. pelo Ah, blanco. vale. Buah, es imposible sacarlo. O sea. No, ¿verdad? Hombre, esto es muy sencillo. Sango, puedes rotar la imagen. No, Y así pero. no nos da, no puedes, ¿no? Es que si rotas la imagen lo veremos más claro. Nah, es imposible sacar eso. No, no se va a notar nunca esto que es. El que sonríe es Luffy, eso estoy seguro. Bueno, ¿qué coño es Kid? Este es Skid. Kid. Ese tiene como el pelo blanco, por eso lo digo. Puede ser Sí. Rayleigh, pero. Puede ser Rayleigh, pero es curioso, ¿no? Ex Drake, ¿por qué ex Drake? Duval, ¿por qué Duval? Hombre, Duval podría ser, Igual. ¿eh? Porque Duval A sí que Duval puede vive a. ser. Puede ser, eso sí. Este es Luffy. Este es Sí, no, Luffy. están claros. ¿Eh? Son Law, Luffy, Kid y el otro ya es el Ajá, luego jodido. Luffy Kid. Puede Y el ser Duval, el otro. otro. Y el otro, ¿quién sé A quién ver, sí que será? podría ser Rayleigh por lo que dice Poluchito, porque son los que le jodieron el negocio Ah, a. sí. Sí, no, no, no. Si son. Si es así, si yo lo que es. Lo dudo por lo de la foto, pero vamos para adelante. A la disco, que te Yo no jodan. creo Ahí que te sea quedas. Doffy o sí. Nah. Doflamingo no lo creo, porque Doflamingo en teoría no debería tener cartel de Se Busca porque es un Shichibukai. Correcto. Cierto. Mira, en la siguiente tenemos ahí el nuevo Alcaide. Buah, qué mal me Boom. caía este tío, macho. A mí me Tommy, gustaba ¿no? verlo, me parecía divertido. Sí, no, no, el tío es divertido, pero me cae Y mal. mira, No sé. y voy a censurar mi comentario sobre las dos encargadas de la prisión, ¿vale? Vale. Porque, madre mía. Sadie-chan es God. Domino, Sadie, la pues a mí me verdad es gusta que más Domino. A mí me gusta más entre esta. Domino y Hina, entre Ya, a Domino mí y también me gusta Hina más te Domino. marcarías una sesión BDSM espectacular. Calla, calla, que me gusta un poco. Me gusta un poco, no, yo me voy a callar. Ah, Me voy a callar y no voy a el nuevo revelar guardián, ¿no? el El secreto. Chihuahua. El siguiente, esto no sé qué, sin más. El Mino Chihuahua se llama este. Está muy chulo, Se está llama muy Mino chulo. Chihuahua. Me Se parece llama Mino increíble. Chihuahua. Me parece A ver, increíble. me mola porque es un bicho super mono que está ahorcando una persona, ¿sabes? Sí, es muy kawaii, Es pero. muy heavy. Es que a color. Si lo pones en blanco y negro, yo creo que encaja más, pero a color es muy como. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando aquí? Siguiente Joda tenemos por a Dios. Sadie-chan. Oh, Sadie-chan. Me gusta más la otra, Domino. Sí, muchísimo más rollo. No, no hay color. A ver, esta yo creo que es la segunda pelirroja que he visto en One Piece desde Nami. Sí, puede ser. ¿A qué se refieren con CC de título? ¿O no es una C? Caesar Clown. Ah. Sí. Ya llegamos al Ah, 663. Es sí. donde sale Caesar Clown. Venga, chavales, que podemos terminar. Vamos, vamos. Todavía no salimos de La siguiente Ponjazar, es Magellan. No, pero no queda Nada ya que nada, ver. ¿no? Tenemos a Jinbe, a Karibou y Nada, a ver, luego que a Capcom es Benche, ¿no? imposible que acabemos hoy. Es que es Ah, no me imposible. acordaba que Sadie-chan simpea a Magellan. Sí, es verdad, estaba enamoradica. Hostia, no sabía eso. No lo recordaba. La siguiente, vamos por la siguiente, La siguiente está metamos guapa, es la turbo. confirmación de que Bon La Clay sigue reina. vivo. La reina del nivel Estos son los Jetty Cool 5.5. Brothers. Los Jetty Cool Brothers en el capítulo 666. Ah, sí, es verdad. Y tiene, fijaos en la mano del de la izquierda, tiene ahí o SS o un 5. Diría que es más SS porque Impel Down tiene bastante Con los nazis. bastante toque nazi. Entonces, pues la SS le veo más sentido a que sea por los nazis. Es una S, Sí. son No, dos ¿no será S's. de Kiss? Oh, Kiss. puede ser Ah, pues Kiss. sí. Hostia, Sí, sí. sí. Porque están en el nivel 5.5, digo. No, y Sí. además Kiss, banda rockera, parece que están ahí como con música, con las luces de discoteca, etcétera, etcétera. Sí. Puede ser perfectamente. Pues esta es la confirmación de que Bonchan sigue vivo. Y me alegro mucho, sinceramente, porque Bonchan es la Sí, yo también. definición de amistad en One Piece. Sí, totalmente. Después tenemos a este señor con Mugiwara Boy ahí gozándoselas. Y ya va Sango al periódico. Ya Aquí, iba Sango al o sea, la periódico. siguiente página es una obra de arte de Oda. O sea, pero increíble. Nos dio en toda la puta cara y no nos dimos cuenta nadie. Ah, cierto, sí que me Pues. acordé cuál Tres es esta. copas de sake ahí Sí, sí. recién tomadas. Sí. O sea, en la puta Ya. cara.
Bueno, chicos, aquí llegamos en concreto a la primera portada del arco de Port. ¿Cómo era? Perdón. De Port Island. Sí, iba a decir Port Barton, tío. Es que ya con tanto pirata, piratas del Caribe. Y bueno, esta es la primera portada de que nos indicaba que iba a venir ese arco, ¿no? De Port Island. Como podemos ver, hay tres copas de sake. Y sabemos perfectamente que Sabo es hermano de Luffy. ¿Por qué hay tres copas de sake? ¿Será porque Ace revivió? Efectivamente. ¿Qué Akuma no Mi permitía revivir? No queremos decirle nada a Max porque no queremos estropearle el momento, sí, pero no, ¿por qué? Es interesante. Sí. Siguiente. ¿Será buena idea haber dejado el Vicento de...? Ah, ya está, acaba. No, ya, es que yo siempre lo he pensado, que me resulta súper súper raro. ¿Siento que es ahí una Sayo Wasamono? Sí, es, claro, que es una de grado supremo, ¿no? Es de las mejores, sí, espadas, sí, que hay, sí, o sea... Va, es junto con Ace y con Yoru, es de las conocidas, ¿no? No sé si se me escapa algo. Y la primera mano del demonio, que no sabemos dónde está. Parece, tiene pinta de que la tendrá el Gorosei, ¿no? El calvo del Gorosei. Oye, por cierto, Quito, el otro día estaba leyendo una parte donde sale Zoro con las espadas y esto. La traducción de Sandai Kitetsu no es mano del demonio, ¿eh? Mata demonios, ¿no? Mata demonios, sí. Sí, pero bueno, ya está mal, o sea, es la costumbre. Como Haki del Rey, que en realidad es Haki del Conquistador. Sí, sí, sí. O sea, yo es que yo no, color, yo no sabía. Color del, yo no sabía, yo hasta cuando lo estaba leyendo dije, espérate. Sí, se llama, sí. No, y no es Matademonios, es Mataoni. Mataoni, fíjate. Ajá. Sí, es no, la Mataoni de tercera generación, así se llama. Claro, en realidad los Onis para nosotros serían ogros, ¿verdad? Ogros, ajá, sí, sí. Que no llegarían a ser demonios como tal, pero bueno. Detalle. Sí, son ogros, son demonios, son yokai, depende. Y vamos con la siguiente. Después de esta tendríamos... Joder, pero ya se acabó. La historia de Caribú, la madre que te parece más larga que... ¡Uy, sigue el qué! Por el nuevo mundo, ¿no? ¡Ey, madre mía! Es que, joder... Yo vuelvo a pedir perdón, en ningún momento yo pude llegar a pensar que iba a durar tanto un puto directo de portadas, tío. Yo veo inviable acabarlo hoy. Yo de todas maneras tenía listas todas las carpetas, pero de todas maneras... A ver, estamos... Mira, podríamos leer esta de Caribú y la siguiente, que es de Jinbe, con el tema del Poneglyph. Y dejamos para el siguiente directo, para este directo cerrarlo en unas 4 horas más o menos, que es lo que nos llevará estas dos portadas. Y para el siguiente directo hacer las que nos quedan, que son relativamente interesantes y muy recientes. Y son 4 solo. Oye, a lo mejor, de hecho, a lo mejor para... Hombre, para el próximo no lo sé. Porque la semana que viene no hay capítulo, ¿verdad? No hay. Ah, hay descansos, ¿verdad? Claro. Claro, es porque podríamos intentar incluir la del Yerma, pero a saber que se acaba, no acaba, ¿me entendéis, no? Entonces... Como queráis. Yo en este caso no terminaría hoy los directos, porque con lo que nos queda ahí, nos tiramos a 2 horas más minimísimo. ¿Qué queda? Queda Jinbe, queda Caribou, queda Capón, ¿no? Betje y poco más, quedan, ¿no? Los 500 millones de Luffy, en plan... Las reacciones sí, del mundo. Oh, no, sí. Era el más largo de todos. El de la gran flota Mugiwara. Sí, flota. Es que es lo que iba a decir. Bartolomeo quemando las banderas de Shanks para poner las de Luffy. Queda el de Capón Beach. Sí. Y el del Germa. Sí. Quedan pues cuatro bastante largas. Por eso yo haría Caribú y Jinbe y cerramos. Para llegar a las... Es que ya te digo, estamos en 3 horas y 20 minutos llevamos. O sea, con esto terminaríamos 4 horas. Yo haría la de Caribou y a ver qué pasa. Vale. ¿No? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Sango? Que tú eres el Sango, es que tú eres el que más lleva en directo, por eso lo digo. Ah, yo diría que la de Caribou y ya lo dejamos lo demás. Vale. Porque lo de Jinbe sí nos va a llevar también por lo de los Poneglyph y todas esas cosas. Y vale. Empezamos fuerte como hoy y nos tiramos hora y media hablando de Jinbe y Poneglyph, me parece correcto. Sí, es que una de las... Porque la de Caribou se va rápido. Vale, pues vamos, puto NL, pues vamos con esta de aquí, de Caribú, de... ¿Cómo has dicho tú? El... Es que esclava las putas risas, tío, es que es una rayada, tío, es una rayada.
Bueno, Caribou haciendo el sueño de Sanji realidad, cogiendo a todas Oh, las sirenas para tenerlas dentro esta de él. mini historia debería llamarse Caribou en el All Blue. Sí, pero vamos. Y vemos, en el siguiente Jimbe le saca del All Blue. O sea, Ah, en bueno, la acabo de ver a siguiente. la segunda pelirroja. Jimbe le Sí, saca sí. de un Expulsado puñetazo. del paraíso. Ah, tomado por culo. Caribou es muy pringado. Sí, Sí. pero no me cae mal, ¿eh? No. Indiferencia, ¿no? Es un poco. A mí me cae como Caesar Clown. Como personajes que son tontos Payasos. y Sí. malos, Sí, pero que salen mal las cosas. Pero me caen bien. Igual por que eso mismo. es como el típico malo de serie que tiene planes como Tom y Jerry y demás y todos estos, ¿no? Que es el malo y que siempre Y que intenta le hacer salen las mal. cosas, le salen mal y te ríes, pero Ándale, le sí, coges como el coyote. cariño. No es un Eso malo que le es, sale como el coyote. bien, como a Spandam o como a Sí. Orochi, que son Y que asquerosos. dan asco. Estos ¡Oh! son como malos graciosos, que animan un poco la serie. Está guay. Y de hecho, este y Caesar Clown no sabemos dónde están a día de hoy. Sabemos que están en Wano, pero. Bueno, ¿César Caesar está no en lo sabemos. Wano? No lo sabemos. César no. No se la ha César se fue visto. con. Se fue No con los tenemos ni idea, sinceramente. piratas de Pombeche, ¿no? No se sabe. La Swedish House Mafia. Vale. ¿Tú Vemos dices? que Jimbe. Vemos que Caribou se Sí, lleva a quién sabe Jimbe. si se lo habrá llevado o no. Jimbe a Caribou, Caribou se lleva a Jimbe, O sea, Jimbe a perdón, Caribou, Jimbe se bonita lleva a Caribou. pareja. Bonita pareja. Un roto para un Y vemos, descosido. mira, si pasas a la Y siguiente de hecho historia. se lo lleva, se lo lleva como este. Como vino. Como. No, como Gaimon. Sí, no, no, no. Y además se lo lleva tal y como vino, porque Caribou vino en un barril, ¿no? Le dejaron encerrar en un barril, se supone. Creo que sí. Es verdad, lo muy bueno lo trajeron en un barril. Y luego se les olvidó ahí. Y las sirenas lo abrieron. Mira, pasa a la siguiente. Tenemos ahí a la tripulación de Caribú. O sea, sí, a la tripulación de Caribú persiguiéndolo en Caribou. plan devolvednos al Sencho. Oye, pues está chulo ¿cómo se El llama? barco, El sí. mascarón. El mascarón está Ahí el chulo. mascarón, sí. Está guapo el Está hermano. muy Se llama el chulo. hermano, Sí, ¿no? Porque un es ciervo. Caribou y Coribú. Coribú. Coribú, sí. Que uno mata y el otro les entierra. Sí. Es un personaje, es unos personajes. En Y el la verdad es que el Jolly siguiente. Roger no lo termino de entender, el Jolly Cuando Roger. voltea y le hace, lo siento, y dice, es el otro, es para el otro lado. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Vaya tela. Cosas más randoms de Oda. Sí. Ahí se pira por patas Jimbe ante el ataque para recuperar al capitán. Sí, bueno, y Muy porque bien. decide ser buena gente y no reventarles, porque si les Hombre, a quiere ver, sí. reventar, les revienta Sí, la hombre, sí. pompa y a tomar por Pues se culo, entra la llegaron. presión y Y a ¡pum! llorar a la Sí, llorería, sí. se convirtió en Chocapic. Tal cual. Luego vemos aquí en la siguiente al Uy, llegó el G5. G5. Al ¿Al G5, sí. barracón doriano por ahí? Estará sí o No, sí Smoker ahí Itasigi, está Vergo, ¿no? ¿no? Smoker Itasigi. Ah, cierto, Smoker, Tashi, Vergo, ¿No? sí, cierto. Vergo, hombre, Vergo ahí ya no. No, no, pero digo que de ahí era. Sí, creo que Ahí, sí. esa era la base. Oh, Smoker y esto es fijo. Vergo no lo sé. Sí, porque Vergo estaba al frente del G5. Acuérdate que Ponhazar, Sí, es verdad. Smoker, por eso lo quería. Es verdad. Vergo a Vale. mí me da que se fue a la verga. Sí, totalmente. ¿Pasa? Le costó su nombre. Es verdad, estaban diciendo por el chat que el signo de interrogación, si a él, que cambia de símbolo, fue de antes del gobierno, Ah, ahora es con el cierto, Jolly sí. Roger. Interesante. Sí. Ah, un detallito. Y les deja, es que hijos de puta, y les deja ahí el Sí, les regalo. deja Pero caer al cariño. ojo, Y los está marines así bien. como que, ah, mira, este güey es el que los ahorcaba, los empala y los quema vivos. ¿Qué hacemos Hostia. con él? Pobrecillo. Caribou, No, hombre, Caribou. está a punto ahí de ser, en el siguiente, está a puntísimo de ser quemado. Y tiene la buena suerte de que aparece en Surinakamas. Ojo con el Caribou. recubrimiento, ¿eh? Sí. Se ve ahí brillantón, brillantón. Sí. Mira, el grande, el Yonkou Koribu. Salvando ahí Ah, y con la a pala. palazo. A palazo limpio. Sí. Épico. Que de hecho, si os fijáis, el logo que tienen en el este parece parte del logo del clan Kousuki.
Ah, sí, es como los huesos de la grulla, ¿no? Eso es como las que salen, sí, en las esquinas. Luego en la siguiente, sin más, le libera. Se piran de ahí. Escapan. Eso Me es, hace eso gracia porque va con la espada de es. ¡Hostia! asesino del Deja, mundo. deja. ¡Qué Se hijo va y de deja a toda puta! su gente. Ha dejado a Koribu. Sí. ¡Qué rata! ¡Hostia! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo eso! Bueno, a ver, en verdad, parafraseando a Kaido, los piratas son traicioneros. En Coño, pero cuanto ese es su puedan, te hermano. traicionarán, verán que no podrán ganar y huirán, ¿no? Pero es que encima ha Parafraseando venido. a Es Kaido. que ha sido Koribu quien la ha salvado. O sea. Sí. ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta el Caribú, tú! Esto me recuerda mucho a Jack Sparrow. Por eso luego el karma le hace pagar el. ¿Puedes hacer zoom en El la cara de naufragio ese que Caribú? sufre. ¿Puedes hacer zoom, por favor, en la cara de Caribú? Sí. Ah, el barco se eleva a la puta y se queda en una. Sí, por eso En el una barca. Me karma. encanta su El cara. karma actúa como el mejor abogado. Totalmente. Totalmente. Vale, siguiente. El quejiji de Caribú por el nuevo mundo. Llega. Aquí es donde llega. Ah, aquí llega Aquí es donde se al. pone ¿Cómo se llama interesante la esta? historia de Caribú. Porque ¿Cómo se este llama es esa el mismo isla? sitio donde estaba Drake, ¿no? Sí. Sí. Eso es, que se verá más adelante, me imagino. Ahora de momento parece ser que cae como. Bueno, no cae enfermo, pero le curan en la siguiente mini historia. Una señora ahí muy maja y agradable. Ah, sí, cuando lo confunde con el Che Guevara. Con Che Guevara. ¿Cómo que con el Che Guevara? Espera, 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 Ahorita espera, espera. No me acuerdo yo vas a de ver. esto. No, me acuerdo yo de esto que me estás contando. Ahorita vas a ver. Es verdad, hay Porque algo. es que la ancianita lo confunde con él. El ex marido, con el marido muerto, ¿no? Con su difunto marido. No, No, pero es su había algo del hijo o Che algo Guevara así. aquí, sí, que montaba como una revolución o. Ajá, sí. Ahora vamos a verlo. No, no me acuerdo cómo era, No, pero. no recuerdo, ¿eh? No recuerdo Ya estas verás, ya portadas. verás. Ya verás. Aquí nada especial. Aquí, en el siguiente ya empieza a ver un poco. Y hace la siguiente, creo. Sí, en la siguiente. Me encantan los Cuando referentes. llega Míralos. y lo ve el ejército y dice: ¡Oh, ha regresado! Ha regresado. ¡Comandante! Que no sé Sí. qué. Ojo con la Y estrella el otro roja y tipo todo que. ahí. Sí, no, estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. El Oda ejército metiendo política bolchevique. real. El ejército bolchevique. Y aparece la vieja, ¿no? Para Sí, salvarle, sí, ¿no? sí. Para que A no se vuelva a salvarle. ir con ellos. En la siguiente se va tranquilamente y pacíficamente. El Che Guevara, Mira tío. la siguiente otra Y vez. aquí lo andan buscando todos. ¡Comandante, ¿dónde está? Che, ¿dónde andaste? De tu querida presencia, comandante La siguiente, Che hostia, qué cool Guevara. de Había cara una de Caribú, canción. ¿no? Ahí, hecho un smile, un slime, perdón. Dios, qué diseños, tío. Es que. Qué diseños. Oda es un personaje muy Es cuidado. que le da igual todo, tío. ¿Sabes? ¡Mira! No me lo creo, tío. ¡Míralo! Pero bueno, Ernesto, ¿de dónde sales? Jodido Ernesto, la madre que lo parió. La cara de Caribú. Sí, Me parece tío, es increíble. que. Es que me parece increíble. Tanto la Faltan cara de Caribú las de camisetas. sudando. Es brutal. La ¡Bueno, ha revolución. vuelto el comandante Goguru! La ¡Viva la revolución. Caribusión! ¡Buah! ¡Qué bueno! Vaya tela. Claro, porque lo que habrá hecho será coger las armas, metérselas dentro del cuerpo, ¿no? Y luego sacarlas. Y aquí llega el capitalista diciendo, Llega el que mandó, a ver, Estados Unidos a la mierda al Che, a apaciguar. a la mierda al comandante. Qué bueno, tío. Es que no me acordaba de esta portada. Yo creo que es que como Caribou tampoco es que me hiciera especial gracia, ¿sabes? Que pasaba un poco, yo creo que pasé las portadas directamente y no les presté mucha atención. Sí, no, yo aquí ni me daba. Bueno, es que de hecho yo aquí veía el anime todavía. Yo aquí todavía no era del manga. Toma ya. No, ni, no, es que no sabía ni que existían, yo creo, las portadas. Aquí ya llega el este que es de Kaido, que no lo hemos visto, por cierto, en ningún momento. ¿Cuál?
A este, al tío este, el que tiene el número 18 ahí, ese cyborg. Es decaído. Este es decaído. ¿En serio? Este es cuando X Drake llega a esta isla Ah, y le dice: ¿Te vale. atreves a no sé qué de Kaido-san? Que es cuando X Drake se une a la Dice, tripulación. pues yo me convierto en Se llama Scotch, me tiranosaurio. acuerdo el tipo este. Pasa a la siguiente. El tipo este se llama Scotch. Scotch, eso es. Es el androide de Kaido. buen whisky. Bueno, ese parece el guerrero, el hombre de hojalata de Alicia en el País de las Maravillas, no, del Mago de Oz. No, Dios. Y de hecho, se supone que está protegiendo una de las islas de invierno favoritas de Kaido. A lo mejor, creo que vi una teoría del Mago de Oz y One Piece, puede ser. De lo de Ah, la Isla sí. Esmeralda. Hace años. ¿Puede ser la Sí. de la Isla Esmeralda o la de Big Mom? Creo que sí, que es la de la Isla Esmeralda. Porque Pero vamos, había una de Big Mom que estaba bien, estaba buena, que decía que Nami era Dorothy, que Chopper, que decía que Nami, Chopper, Usopp y Franky iban a derrotar a Big Mom. vaya. Vaya, vaya. Hizo Que aguas. porque Nami era Dorothy, Chopper iba a ser el león, Es increíble el Chopper iba tiempo. a ser el Usopp iba a león, ser el pero yo es que llega un momento espantapájaros en el que no comprendo a la y Franky el gente. hombre hojalata. El Yo es que tiempo, no cómo con... nos coloca en su sitio a los teorizadores, madre Sí, mía. yo solamente voy a decir una cosa, yo solamente voy a decir una cosa, y es que, y lo digo de corazón, ¿eh? Yo no entiendo por qué tenéis tanta fe y esperanza en Usopp, macho. Yo no lo voy a entender en mi puta vida. Es que ni narrativamente ni nada le veo yo a ese tío con más power-ups de los que ya tiene. A lo mejor una pequeña mejora en algo, yo ya, El power up de la valentía va a conseguir. El power up de mi polla. Usopp es el personaje más valiente de One Piece porque es el tío que El que más siempre abajo decide empieza. hacer algo. Pero no le veo yo como, no sé, un tío top. No, no le veo. No le veo, Hombre, a ver, no sinceramente. va a llegar a ser Jesucristo respecto a fuerza. O sea, eso está claro. Que luego se narren las historias de Usopp como si fuese Jesucristo, seguro. Pero no No, sé. pero quiero decir, o sea, conseguirá algo más a nivel de acercarse a su sueño, o sea, de ser más valiente y más todo. Sí, no, pero a ver, si Entonces. Usopp es el personaje más valiente de la maldita hora. Yo Hombre. siempre lo repito cada vez que puedo. Y es que uno no puede ser valiente hasta que no se presente una situación en la cual te haga escoger entre ser valiente o cobarde. Y Usopp, en todas las situaciones en las que se ha visto envuelto, ha escogido ser valiente. Excepto en esta última de Onigashima, que es lo suyo, que era que todo el mundo se saliera porque ya no había enemigos con los que pelear, sino es que tiene que salir. Entonces, cuando tú tienes miedo, tú puedes elegir entre ser valiente o ser cobarde. Y Usopp siempre elige ser valiente. Pero de ahí a que, a que va a conseguir el martillo Mjolnir. Y con el martillo Mjolnir. O la lanza de Odín, la lanza Gungnir, que cuando sale de tu mano siempre da el blanco. Ya Que. tendremos momentos para teorizar de eso. Vamos a acabar esta mini historia, Sí, anda. vamos a Sí, acabarla. sí. Porque si no, esto se nos alarga y volvemos a Enel. Sí. Venga, entonces aquí salva a la ancianita para Eso pagarle. es. Y se Vemos ahí da la cuenta, mira, ves explicación. que es su nieto Gaburu. Luke, soy tu padre. Luego, ay, pobre señorita, esto es duro esta situación, ¿eh? Mira, pasa a la siguiente. ¿Eh? La señora ahí en plan, sálgame de aquí. Ah, nieto. Pobrecita. ¿Y Caribou qué hace? Porque ha dejado tirar a su puto hermano ahí con la marina. Pues mira, en la siguiente, Es hostia, cuando se ve que llega Scotch y capitalista golpea este coge y al le anciano. revienta. Sí, A sí, tomar sí. por culo. A la pobre vieja. Bueno, pero no le ha dado la opción de decidir, porque seguro que si hubiera decidido, la vieja estaría muerta. Hostia, qué hijo puta, mira, Mira, mira. y aún así la No sé, es que le ha dado. señora. La Hostia, señora la le da señora la se queda para oportunidad que proteger. escape para quedarse. No, no. La señora se queda protegiendo a Caribú. Sí, pues te digo, o sea, Que no le se da lo la merece, oportunidad de que tío. escape y ella se va a quedar protegiéndolo. Qué mujer más Es adorable. que, es que, es que no. Es que como una No sé. abuela no hay nada, ¿eh? Madre mía. Y ve cómo está sangrando. ¿Sí? Sí. Y se queda ahí como con una sonrisa, en plan feliz de que está protegiendo a su no nieto. Sí. En la siguiente Gabul se ve Guevara, sí. simplemente a Caribú corriendo, nada especial. La vida tiene sus misterios y sus sobresaltos. Y va en pijama, que es lo más ¡Pum! gracioso, ¿eh? Y esos Barco son de los mismos. arena.
Claro, están los del G5, ¿no? O es no, es Cory Bow que había cogido un barco del G5, puede Ah, ser. sí. Sí, en la siguiente historia Sí, se ve y sí. me parece increíble que le dé un abrazo. Me parece increíble, después de la Ya, traición pero que se ha marcado. si te fijas es porque su abuela les intentaba cuidar de esa manera, que es lo que tal. Entonces la historia viendo a la señora esa y con el parecido que tiene con el nieto de la señora hace que se junte con los recuerdos de la abuela que tenía cuando ellos eran pequeños. Sí, La siguiente, parece que me esto la es acaba de una sacar de la manga, sobrada. pero que Ve sí. esto, ve esto es esto. una sobrada. Madre mía. Esto es una sobrada. La pobre señora, reventadísima. Y la coge como si fuera un trofeo. O sea, es que... Sí. Esto es una barbaridad, chavales. Qué locura. Es un despropósito esto de Oda. Por Qué favor. locura. Madre mía. Vemos, le va a entregar a la marina. Vuelve a cambiar el símbolo de exclamación, si os fijáis. Y adivina quién llega. Hombre, el comandante Caribú. Madre mía. ¿Ya viste que te pusieron hasta lo de Gaburu en el...? Sí. El no mínimo detalle. Qué Es que locura. estos Todos serán estos cosas baleados. que Oda que habría ¡Oh! querido meter, tío. Algún día ¡Ha Oda estaría regresado! tomándose un sake y diciendo: ¡Buah! Y si Pues Karibou hoy hace tal, voy a sacar esto. Esto, me imagino hay una conversación entre Akira Toriyama y Oda, borrachos perdidos a saque, diciendo, ¿a que no tienes cojones a Pero poner a vamos. Caribú como comandante Che Guevara? Y de repente le coge Oda y le Tío, dice ¿a que no qué? que soy del Bilbo que soy del Bilbo de Dame. Japón, ¿eh? De Y qué, dame el cuidado. lápiz. Mi copa de saque. Dame el lápiz. En la siguiente tenemos un nuevo enfrentamiento entre el Che Guevara y Javier Milei. Sí. ¡Ya, libertad, carajo! La libertad avanza. Qué grande Milei, macho. Y El peluca. vemos que el Che Guevara es capaz contra ¿Este año Milei. gana o no? No, no le gana, ¿no? Hombre, parece que sí, ¿No? ¿no? De momento. Y ojo ahí que utiliza el despertar ahí Caribú. Claro, no creo que sea el despertar en la siguiente. No No creo que creo. sea el despertar, pero hostia puta. Que se está Nada, pero sí defendiendo que le ahí. gana, ¿eh? Sí que le gana, sí. Fua, es que Es hace una poco fábrica, ¿no? confirmó Oda que todo lo que se traga Caribú, que Caribú no tiene fondo. Puede comerse Es cualquier increíble cosa. eso, ¿eh? Me parece Hombre, una pues grandísima Karibou es el habilidad. más roto. Pues se puede comer el mundo. Hombre, algún límite tendrá, pero aún así me parece increíble. Pasa a la siguiente. Ahí, sin más. Ganadores, el comunismo ha triunfado. Sí. Han quitado las malvadas fábricas. Hasta que llega, yo qué sé, Roosevelt, ¿sabes? Pero vamos, este ya es Adam Smith resucitando entre los muertos. ¡El capitán! ¡Hostia! Ya no, por culo. Pues Y nada. les llegó JP Morgan, así. Vámonos. Joder. Madre mía. Y la Ni siguiente ya, ganan. esta es muy conocida, esta mini historia. Sí, esta sí. Que de hecho, esta la conocía y las anteriores no. Y ahora entiendo por qué Caribú está inflado. O sea, quiero decir, yo siempre veía esta mini historia y decía, ¿por qué Caribú está gordo? Hombre, pues porque se ha zampado unas Ahora cuantas sí. cosas, ¿no? Ahora sí, claro. Pero es que, claro, Un castillo. viendo solo esta, que es lo que ya había visto, cobra bastante sentido. Entonces Drake mató a todos. Hombre, matar Bueno, no, One pero... Piece no muere nadie, pero acabó con todos, Drake. Les dejó fuera de combate, digámoslo. Sí. Así, ¿no? Eso es. Qué curioso. Bueno, a ver, a Drake en realidad está matando dos pájaros de un tiro, porque por un lado cumple con Kaido y por otro lado cumple con Sword. Dios, me muero de ternura. La puta abuela, tío. Ah. Dándole el almuerzo, en plan... Te llevarán preso, igual te matan, pero que no se te olvide merendar. Sí. Le falta darle una rebequita, ¿eh? Sí. Míralo, qué ¿Cómo? bonita historia hay de amor abuelo filial ahí. Lo de la Rebequita Sango, ¿lo decís también en México? No. Ah, lo de la Rebequita es ponte una chaqueta o Una algo que por si bufanda, un refresca. abrigo, un algo. Que Sí. hace frío. Ah, ya. ¿A qué no te refieres? Claro, es que te he entendido, te he escuchado lo del cómo y he dicho, a lo mejor es por eso. Sí, yo dije una Rebeca, una tía de Una 16 Rebeca. años, ¿eh? La hija de Kiros. Sí, Ponte, llévate una le hija de faltó ahí Kiros la por si hija de Kiro, acaso, para claro. que te caliente.
Sí. Ya lleva la merienda. Pues Vamos con los siguientes. dejé aquí poca cosa, ¿no? Buenos recuerdos, sin más. Bueno, buenos no, pero bueno. Recuerdos. Ni le ponen una tumba. Se murió. Al ¡Ojo! final Y se termina aquí. murió. Y aquí termina, ¿no? Alucinante. Es larga, ¿eh? Ha sido larga la mini historia, ¿eh? Sí, Y por eso les dije de mini que mis con esta cojones. paráramos ya. Sí, sí, sí. Que luego De ya con mini la mis Jinbe se nos cojones. iba a hacer todavía más. Pero es una forma al final de Oda de contar cosas que no. Que no tenía pensado contar en la Por historia, cierto, pues mira. aquí dice Dress Rosa. Aprovecha el bug. Dice Dress Rosa. Dress Rosa, Operación Sop. Oh. Cuando Interesante. usó para hacer la de disparar, ¿no? La de demostrar que es un francotirador y que se merece ese puesto. Qué máquina. Joder. No, este es el plan que trazó Kiros Ah, con los para tontata. derrotar a Doffy. Ah, con los tontata, ¿no? Ajá, con los Tontatas, Pero sí. claro, pero era de ir a por la pequeñaja esta que los convertía en Sí, por juguetes, ¿no? Sugar. Claro, y que al final Usopp tenía que lanzar la mierda esta para que se desmayase, ¿no? No, 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 no. Es la Ah, primera esa es la vez que enfrenta segunda, a ¿no? Sugar. Sí. Vale, ok. Cuando le da cuando Sugar le va a dar la uva con salsa Tabasco. Ah, es verdad. Ah. Joder, cómo le gusta lo del Tabasco Usopp, ¿eh? Es una cosa. Sí, la verdad que sí. Curioso, cuanto menos. Pues nos hemos metido una buena pechada, de portaditas hoy. Sí, estuvo bueno. Y todavía Casi. queda, tío. A la leche. Todavía queda. Pero bueno, pero entre este y el siguiente están las historias interesantes. Las Sí. pesadas no las vimos al principio. O sea, imagínate, imagínate que el siguiente directo tocara la de Gedatsu, la de Buggy, la de No. Kobe y el Meppo. O sea, Te pegas un tiro. nos pegamos un tiro. Sin embargo, quedan la de la flota Mugiwara, la de los 500 millones, la de Betch y la del Germa. Quedan A ver interesantes. cómo Y la del teorizamos Germa son cuatro historias, a ver cómo además. teorizamos con la boda esa donde está Shanks. Ah. Es que no quiero pensarlo. No quiero pensarlo, chico. Es que no quiero ni pensarlo. ¿El qué? Yo voy a ser completamente sincero. Mira, nos quedan cinco, ¿vale? Nos quedan cinco, incluyendo la del Yerma. Pero que a lo mejor el directo dices, nada, te quedan cinco historias. Vale, muy bien. Es que hoy hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, pero es que Cinco. escúchame. Una Pero no va hora a ser y diez igual, no creo minutos que te se diga. ha ido en el puto Enel. O Bueno, sea, pero es que ya es nos que lo tocó de en Enel, él, sí. sí. No, no, además hemos empezado fuerte, hemos empezado ahí Hemos con empezado ganas. directamente con Enel, o sea. Joder, chaval, ha sido una cosa que no. Que Inolvidable. vamos. Además, pues escucha, Ander, con todo el cariño del mundo te voy a decir que si pensábamos que la primera saga, tres vídeos, una trilogía de puta madre, yo creo que esta, con todo el respeto por la trilogía, esto no va a ser una trilogía, va a ser la trilogía de las portadas. Esto sí, de hecho Sí. sí, de hecho sí. Y Sí, luego va a sí. ser El Mundo Vivo 1, trilogía de las portadas. El Mundo Vivo 2, trilogía de. Ah. El Mundo Vivo 3, trilogía de. Ah. Madre mía, pero bueno, yo me doy Este. por satisfecho con este directo. Cuatro Oh. horazas rememorando el primer directo de todos. Oh, y hace rato estaban así preguntando de que ¿cuándo van a ser los SBS? Y yo, ¿qué? Pues los SBS no tenemos pensado hacer, la verdad. No. Podría ser, por eso me quedé así. ¿Qué? Pero ¿SBS? qué ¿Nunca pereza. acabamos? A ver, chicos, voy a ser completamente sincero. Quedan, y no, y sin dividiros por vídeos, simplemente de temas. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces. Espérate, se me ha ido. Joder. 13. 14. 15, 16. Y no los estoy dividiendo. Escúchame, va a acabar Wano y vamos a ir todavía con unos cuantos por delante. No, no, Guano es que además yo pienso que va a acabar el año que viene. Lo tengo casi, casi claro. Yo creo que a finales de este. Sí, de ese rollo, entre finales de este y los 3-4 primeros meses del año que Sí, yo viene. también creo. ¿Ha habido algún Nakama que Y. sea, perdón, que haya entrado al principio y no se haya movido? Yo creo que más de 100 los ha habido que no se Y han movido. más. Y más. Y te digo yo que Bien. 150, incluso 200.
Sí, puede ser que sí. Es que hemos bajado, o sea, ya cuando hemos empezado con la de Caribú ha bajado de casi 400 a 300, que me he dado cuenta. Pero sí, todo el rato ha sido casi 400, o sea, una locura. No, ha habido, y en la parte de Enel, yo creo que en esa horita y media por ahí de Enel, más luego la siguiente media, hemos estado en 400 y algo. Brutal, brutal. Muy bueno. Pues bueno, pues creo que va siendo un buen momento, ¿no? Para dar final al directito, evitar llegar a las 4 horas para que no nos echen la bronca. Me voy a quitar el cosplay de quinto. Y nada, pues hasta aquí llegaría, no sé si queréis decir algo o... Qué pelos. Qué pelos. Qué pelos, Rodrigo. Qué pelos, joder, ya ves, qué pelos. Se quitó la gorra y así como que, oh, me he despeinado. Sí, sí, es que yo soy muy coqueto. Pues nada, joder. Hasta aquí llegaría este directito. Ya te digo, casi 4 horas, la madre que nos parió. Esto no está pagado, ¿eh? Nada nuevo. Nada nuevo. Y nada. Agradecer a todos los que se han suscrito al canal de Quinto, a todos los que habéis mandado bits. Hubo muchos que vi que estaban suscribiendo. Sí, efectivamente, sí. Ya sabéis, Nakamas, que yo en los directos que traigo gente no me gusta andar interrumpiendo, entonces desactivo notificaciones y todo. Pero ya sabéis que estoy muy agradecido por todas esas suscripciones que ha habido y demás. Y que sois bienvenidos al canal, coño, ya. Pues nada, vamos dando final a esto. Muchísimas gracias, una vez más, tanto a Rodrigo como a Sangoro y a todos los Nakamasuelis que habéis estado por ahí aguantándonos con las teorías de Enel y esas buenas fumadas que han venido después y durante. Y nada, un besazo y nos vemos, pues bueno, mañana leyendo el capítulo aquí. Ese capítulo que tengo un hype y unas ganas enormes de leer a las 5 de la tarde. Y nada, y ya pues más directitos de la semana que viene. Y no os olvidéis eso. Recuerden que va a salir temprano el capítulo, ¿eh? Que no os olvidéis de mañana reacción con el Tito Quinto y a leer el capítulo de Sangoro y Río Poneglyph. Efectivamente. Un besazo, Nakamas. Chao.